Muy buenas amigos, hola Mario, bienvenidos a estos segundo match del Junior Speeches Championship. ¿Entre quién es Mario? Tú que sabes de hindú y todos los dialectos de la India. Exactamente, yo me sé todos los dialectos de la India, que no son pocos. Bueno, en este duelo de hoy tenemos a Gukesh, un gran maestro indio de 14 años, contra Erigaishi, que es otro gran maestro indio, pero un poco más mayor, tiene 17 años. Así que, duelo indio, vamos a ver qué tal. Sí, además, para los que no conocen, Gukesh, también conocido como The Gukesh, aunque su nombre es otro, también que lo dejaré la pronunciación exquisita de Mario, ha sido el segundo gran maestro más joven de la historia. Se quedó a solo un mes de superar el récord de Karjakin. ¿Y qué me puedes contar de más de Gukesh o de Iregashi, Mario? Pues sí, bueno, vemos que eso, lo que tú mencionabas, ¿no? Gukesh, el segundo gran maestro más joven de la historia por detrás de Karjakin, tan solo un mes de diferencia, que es nada, se quedó eso, menos de un mes, a escasos días de superar al gran maestro ruso. Sí, yo sé que Karjakin Y. fue con 12 años por ahí, ¿no? 12 años y Exacto, algunos. 12 años, 4 meses y no sé cuántos días. Y Gukesh, pues eso, 20 días más que Karjakin, ¿no? 5 meses, Entonces. entonces ya. Exacto. Y bueno, Erigaishi creo que fue un poco más mayor, creo que fue a los 14 años, ahora tiene 17. Y bueno, Carlos, ¿cómo va el tema de los favoritismos, ¿no? ¿Quién es favorito para este match? Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos, según las predicciones, mira, aquí cuando eran niños, las predicciones son las mismas, porque tenemos aquí ya más mayores, mayores, porque ya tiene 14 años Gukesh, o sea que está mayorcísimo. Pues créeme, podemos ver que tiene, le lleva 200, si mal contados, puntos de diferencia Erigaisi. Nunca ha jugado en el Junior Speeches Championship, ni el año pasado se estima. Y mira, Mario, parece ser que es el claro favorito Erigaisi. Va a dominar claramente el 5 más 1, 6 y medio, 2 y medio, 7 a 3 el 3 más 1, 7 a 3 el 1 más 1 y parece ser, según las predicciones, 20 y medio a 8 y medio ganaría tiene una probabilidad de victoria del 87%. Erigaisi, ¿cómo ves tú eso? Pues sí, la verdad que creo que nos ha sorprendido bastante, ¿no? Ese porcentaje tan alto porque bueno, creo que a los dos nos sonaba más, ¿verdad? Teníamos más controlado a Gukesh, más que a Erigaishi, que para nosotros un poco más desconocido. Así que el porcentaje ese tan abrumador nos ha sorprendido y bueno, espero que se equivoque, que yo sé que Chess.com tiene el Smart Prediction este que es muy bueno, pero espero que se equivoque. Y que podamos ver un match mucho más igualado de lo que dicen las estadísticas. Exactamente, exactamente. ¿Por qué conocemos más a Gukesh? Porque claro, es el segundo gran maestro más joven de la historia. En cambio, Erigaisi lo hizo ya de mayor con 14 años. Exactamente, exactamente. Entonces, claro, las estadísticas no han llamado, ¿no? No han llamado. Lo que pasa es que Gukesh es gran maestro, por supuesto, y el otro le lleva 3 años más de experiencia. Con todo, yo estuve viendo las partidas de ambos y tienen, al menos en las bases de datos, la misma cantidad de partidas, a pesar del otro ser bastante mayor, 3 años más de partidas que puede haber jugado, pues han jugado, en las bases de datos existen alrededor de 750, 700 partidas, ambos, un empate técnico en cantidad de partidas jugadas. ¿Qué más podemos decir, por ejemplo, en la información que tenemos? Tenemos que tenemos los emparejamientos, vemos que Sarín, él le ganó a Andrew Tan con una ventaja bastante abrumadora, 16-8. Y vemos en el otro lado del bracket, tenemos a Erigaisi y Gukesh, cuyo ganador se enfrentará al ganador entre Jeffrey Schon y el jovencísimo también gran maestro, Nodirbek Abdusatorov. Por ejemplo, Sarín se enfrentará al ganador entre Smirnov y Raunak Sadwani. ¿Quién crees que gane? ¿Quién creo que gane de Smirnov y Salwani, ¿no? Sí. Yo digo que ahí va a ganar Smirnov. Vamos a ver que si tienes razón o no. La gente, los estadísticos, prevén Vamos. que Sarin le va a ganar a Tan. Acertaron. Smirnov le ganará a Sadwani. Y él se enfrentará a Sarin. Y Sarin le ganará, que a su vez le ganará al ganador de Martirosyan y Maxutlu. A Maxutlu, en otras palabras, resumiendo, ustedes lo están viendo, ¿para qué les voy a contar yo? Esto es lo que predicen los estadísticos, pero afortunadamente el deporte no es solo estadísticas, hay corazón, hay garra,
Hay emoción y eso esperemos lo que pase. Gane quien gane, que disfrutemos estas partidas, Mario, ¿cierto? Pues sí, y como tú dices, ¿no? Las estadísticas están para romperse, así que si fuera tan fácil, pues no tendríamos ninguna emoción, ¿no? Pues ya Sí. sabríamos el ganador y no tendría chiste. ¿Para qué vamos a organizar nada, no? Ya que darle el Exacto, título a ya Sarín y que... le damos el trofeo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues, ¿qué más podemos decir? Vamos a ver un poco la información que tenemos aquí. Tenemos la bracket, el calendario. No se olviden que tendremos partidas. El match final será el 8 de octubre. Y estas fases clasificatorias de octavos, cuartos, semis durarán hasta el 5 de octubre. ¿Cuál es el formato para que lo sepan? Ya estamos ¿son qué es? ¿Octavos de final? Octavos de final, sí. En que se juegan tres Exacto. bloques. Un bloque de 5 más 1 que dura 90 minutos. Otro bloque de 3 más 1 que duran 60 minutos. Y un bloque final, el bullet, el que la locura completa, de 30 minutos, 1 más 1. Así que aquí se potencia un poco al que juegue mejor a lentas porque son más minutos. Aunque en verdad son más minutos, pero tal vez sean menos partidas, ¿cierto? Estoy diciendo tal vez una tontería. En todo caso, vamos a disfrutar quién es más rápido, quién es más preciso, quién es tu favorito. Claro que ya hemos visto las estadísticas, pero a priori, antes de ver las estadísticas, ¿cuál era tu favorito, Mario? Bueno, Carlos, te tengo que decir que, como te he dicho antes, me han sorprendido las estadísticas, porque yo creía que el favorito era Gukesh y cuando hace unos 5 minutos he visto las estadísticas, me he llevado una sorpresa y he visto que el clarísimo favorito es Erigaisi. Así que, fíjate, contra pronóstico, porque creo que vamos a apostar algo, ¿no? Para darle más gracia, ¿no? Más emoción. Así que, contra pronóstico, Carlos, voy a elegir a Gukesh. Muy bien, no me queda más elección que elegir a Erigaisi. Erigaisi, perdón. Que te lo he puesto fácil, encima Me te lo he has dejado puesto tres. fácil, sí. Me lo has puesto muy fácil. De hecho, como tenemos unos minutillos aquí antes de que empiecen la partida, unos 8 minutos más o menos, pues quería mostrarles tal vez algunas partidas. De estos dos jugadores, o algunos momentos, espero no excederme, así que lo veré lo más rápidamente posible. Por ejemplo, Erigaisi, he visto algunas partidas de él, este Una pre tratado. pregunta, Carlos, perdona que te Dime. interrumpa, una pregunta. ¿Son los dos jugadores de D4? Los dos parece ser que siempre eran de D4, pero últimamente están jugando de todo. Parece ser. ¿Cuáles son las características que yo he visto? Como que son creativos, no les importa jugar una cosa u otra. Saben teoría, por supuesto, pero también se meten en sistemas secundarios. Esa es la impresión que me han dado ambos. Por ejemplo, esta partida contra Tercha Hakian, que creo que fue campeón del mundo juvenil de Arjun Erigaisi. Quería mostrarlo rápidamente para que nos dé una idea. Esto fue en un Title Tuesday de hace un par de meses o así. Una idea de su estilo, ¿no? Por ejemplo, bueno, comenzó como una inglesa, variante Chevanenko. Lo normal, torre A7 es la idea de A6 para poder defender al peón de B7, bueno, dentro de lo posible. A5 amenaza a dama B6, que es un tema típico para que el peón llegue a B6 estorbando, pues caballo BD7, todo normal. Gana la pareja de alfiles, lo cual parecería indicar que es un jugador posicional. Bueno, quiere ganar la pareja de alfiles, pero mira, él juega por el espacio, ¿no? Mira, expulsa al caballo del centro. El otro toma en C4 para que el caballo llegue a D5 y alguien diría, me dan un jaque. Pues quisiera mover el rey para no perder la pareja de alfiles. No, él no tiene esos complejos, llamémoslo así. Dice, cambio la pareja de alfiles y mira la jugada que se inventa. Muchos de nosotros tal vez estaríamos asustados de hacer alfil de 2 o de haber hecho caballo de 4 porque tendremos que tomar de rey o perder el peón de G5. Pero eso no le importa a Erigaisi. Eso me da la impresión de que es un jugador creativo, ¿no? Y sigamos viendo. No seré muy crítico con las partidas estas porque son partidas de... rápidas, ¿no? Y aunque F4 es una pequeña imprecisión, me interesa la información que nos da. Un jugador que le gusta el espacio, ¿no? Y tras unas cuantas jugadas, mira como poco a poco, gracias a su espacio, construye una posición de ataque interesante, ¿no? Y ahora viene otro momento interesante. Poca gente daría su alfil por un caballo. Pero, ¿qué pasa? Se reconoce, creo yo, Erigaisi, que esta es la mejor pieza de Tercha Hakian, lo elimina y... Claro, y además, Carlos, es que estaba tocando caballo por F4, creo.
Ah, amenazaba caballo por F4. Había una amenaza que yo en mi análisis rápido no lo había visto porque ese peón perseguiría torre por D4 jaque. Habían otras soluciones, tal vez mover el rey a E2, yo qué sé, pero me interesa la fase creativa de él. O por ejemplo aquí, también, claramente mejor. Y ahora, independientemente de que era mejor dama A3, muy potente jugada para caballo A4, caballo C5, con dama A3, de hecho lo voy a poner, se amenaza, por ejemplo, bueno, se amenaza torre por F8. Se amenaza dama por F8, es una jugada ridícula. Se amenaza dama por F8 y torre H7 mate, no tiene su aquel. Pero más allá de eso, me interesa es su personalidad, no la precisión de sus jugadas. No le importa entregar material para lanzarse al ataque, ¿no? Y tiene una posición interesante de ataque. Mira, sacrifica la torre que no puede ser capturada porque seguiría dama por jaque y luego capturaría la torre de E8 con jaque y probable mate en pocas jugadas. No sé si será mejor dama por G6 o torre E8, da lo mismo. Lo importante es que nos da una idea del estilo del jugador, ¿no? Al final, a partir de este momento no quiero seguir mostrando porque se volvió una locura el apuro de tiempo que terminó ganando Erik Aycic y la partida se desvirtuó. Pero nos da una idea de su espíritu libre, por así llamarlo, ¿no? Rey en el centro, no le importa, gana espacio, le gusta el espacio, toma decisiones poco estándares y eso es interesante. Y en cambio, de Bukesh, ¿no? Esta partida contra Matlakov, que fue creo campeón de Europa de mayores, juvenil. Pues Bukesh, una inglesa, hasta ahora más o menos toda es teoría, ¿no? Aflige 2 es el último grito de la moda que juega que jugó Dinirén, bueno, ambos jugadores. Y verás, también es jugador de pensamiento libre. Pocos jugadores dirían, oh no, ¿cómo voy a dejarme un peón aislado en D3? Sí, pero ve la parte dinámica. No le importa dejar debilidades estáticas por dinámica y atacar al rey contrario, ¿no? Entonces, sigamos rápidamente y luego vemos cómo masacra a Matlakov. Aquí amenaza o pretende alfil A3 para aprovechar la clavada. Mira, otra jugada interesante. Alfil G4, le toca la dama. No le importa ponerse delante del alfil. Claro que el alfil va a ir a A3, pero igual no deja de ser una decisión interesante. También otro Title Tuesday, si no me equivoco, ¿no? D4 no se puede tomar porque se pierde en E7. Impide que se enroque porque dama y torre atacan el alfil de E7. Y ahora pues ganó un peón y veamos cómo lo destroza a Matlakov, que fue campeón de Europa. Mira la energía, tiene peón de más, está bien. Torre de 1, caballo de 4, tocando en E6, el alfil de E7 se puede perder, el caballo también está tocado. Y ya duró pocas jugadas Matlakov, entregó la calidad y en verdad. Mira, alfil de F6 tocando torre, caballo de 5, jugador táctico también. Evidentemente no se puede tomar la torre por caballo de 7 jaque ganando la dama. Y aquí tiene calidad y peón de más y mejor posición. Y tras alfil H3 también va a ganar el caballo. Y a Matlakov no le quedó más remedio que abandonar. Entonces tenemos unos jugadores, ambos jugadores grandes maestros, por supuesto, grandes maestros duros, grandes maestros creativos. Y que ya tenemos en pantalla a Erik Aycic y Bukesh. Bueno, Carlos, Pues. después de esas dos partidas que me has enseñado, no sé quién es más duro de los dos, porque me han gustado mucho las dos partidas, ¿no? Se ven, como tú dices, jugadores muy creativos, muy, yo diría, de corte, un poco de corte más bien posicional, pero lo que tú dices, ¿no? Cuando llega la táctica, no calculan con precisión y no les tiembla el pulso en ningún momento. Y bueno, también algo típico de los jugadores jóvenes, ¿no? Que han crecido con los módulos de análisis, así que supongo que seguro que lo controlan bastante bien el tema de la táctica, etcétera. Así que se me antoja un match súper interesante. Exactamente, estamos a 1 minuto de empezar las partidas. Recuerden que vamos a empezar con un bloque de 5 minutos más 1 segundo, 90 minutos de este bloque. Ambos jugadores jóvenes, como tú dices, Mario, pues nos esperan partidas muy interesantes, sin duda alguna. Pues sí, empezamos por el bloque de 5 más 1, las partidas más lentas. Vamos a ver, estos son 90 minutos, 1 hora y media de juego. En principio, como decíamos en las estadísticas dan favorito a Erik Aycic en todos los controles de tiempo, pero ojalá sea bastante reñido y empecemos con mucha lucha, el marcador apretado y nos vayamos hasta, bueno, hasta mi sueño sería irnos al bullet con, no sé, con un 12-12, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, ya empezaron las partidas, Mario. Déjame arreglar unas cositas aquí primero. Ya lo tengo, lo tengo. Y ha empezado el que tiene el nick Gundebam es
es, bueno, claramente es Eri Gaizki, porque el que tiene el nick Gukesh es Gukesh. Pues ha empezado como una catalana. Yo había visto que en sus... Antiguamente, en una persona de 17 años, es hace 3 meses, jugaba mucho peón dama. Y últimamente, es decir, hace un par de meses, jugaba peón de rey. Pero para esta partida interesante ha decidido jugar su repertorio más, tal vez más sólido que más conoce. Ha jugado una catalana en que se entrega el peón, voy a retroceder un poco, capturaron el peón de C4. Con este A6 pretende defenderlo. Con torre B8 se sale de la diagonal y lo defendió. Y este típico sacrificio de peón, ya el peón de C4 ya ha desaparecido, se ha cambiado por el peón de B3. ¿Y qué obtienen las blancas? Obtienen la columna C abierta, que tiene su importancia porque la casilla C5 y C6 están débiles. ¿Por qué están débiles? Porque no hay ningún peón que proteja esa casilla. Por lo tanto, están dos casillas débiles. En una columna se dice que la columna es débil. También la torre, gracias al peón sacrificado, ya actúa sin desarrollarse. Ya está en una columna abierta. Con todo, Mario, ¿se ha quedado pensando en la apertura tan pronto, Erigay? Pues Sí. una catalana, como decimos, bueno, yo supongo, Carlos, que los dos jugadores, al ser indios, bueno, un poco más mayor, como decimos, Eri Gaizki, que tiene 17 años, Gukesh 14, hay una pequeña diferencia de edad, pero estoy seguro de que se conocen bien, seguro que han jugado en algún campeonato por ahí de edades o algo así o algo parecido, así que quizá buscan también sorprenderse, ¿no? Porque si el uno se espera que le jueguen E4, quizá juega D4 para sorprender. Y bueno, empezamos con una catalana, con este sacrificio de peón, me parece muy interesante. Yo me he enfrentado a este sacrificio con negra y me parece una posición un tanto desagradable porque a cambio del peón, el blanco tiene un juego muy dinámico y lo que tú dices, ¿no? Columnas abiertas, estilo Gambito Volga, ¿no? Las columnas A y C abiertas y sí, me parece un dinamismo bastante interesante. Sí, y ahora ha inventado este caballo de 5 presionando en C6. Tal vez si caballo por caballo se podrían cambiar los alfiles y el peón de A6 correría peligro de muerte. Por otra parte, también el net blanco, cuando este peón llega a E5, si este peón llega a E5, corrompería su estructura de peones. Partida compleja, y vamos a ver qué pasa, porque también se lo pregunta Gukesh, y se vamos a tomar y ver qué pasa. Pero lo que también podemos darnos cuenta, Mario, es que el blanco, una vez que el blanco negro juegue tal vez caballo de 7 y siga torre por A6, y aunque captura el peón de E5, tiene ventaja de desarrollo. Mira que al rey negro le faltan dos pasos para enrocarse. Entonces tiene que ser alfil E7 y enroque corto. ¿Qué piezas te gustaría llevar aquí, Mario? ¿Las blancas, las negras o ninguna? A mí me gustaría llevar las blancas porque me gusta atacar más que defenderme, así que yo estaría por las blancas. Efectivamente, como tú dices, caballo de 7 ha seguido, torre para 6 supongo que vendrá, y ahora Sí. una difícil decisión para las negras, ¿no? Si capturar ese peón y perder un tiempo más de desarrollo, digamos, o si alfil E7 intentar poner el rey a salvo lo antes posible, ¿no? Yo, mi sentido arácnido me diría que alfil E7, ¿no? Tu Alfil sentido E7, ¿no? arácnido. O como se diga, ¿no? Alfil E7, enroque corto y salir, quitar el rey de peligro cuanto antes, ¿no? Porque caballo por E5, me da miedo un alfil B2, te pones ahí a Sí. tiro, ¿no? No lo sé, me parece un poco arriesgado. Así que bueno, yo creo que después de torre por A6, las blancas ya han recuperado el peón, como tú dices. Hombre, es verdad que el blanco por otro lado tiene también todavía las piezas en casa, ¿no? Tiene el caballo y el alfil ahí en B1 y en C1. Pero por otro lado hay una pequeña, digamos, amenaza. Bueno, ya sabemos que las piezas indefensas son siempre motivo de táctica. La torre en B7 en algún momento podría estar en el aire. También un torre D1 metiendo presión en la columna D. Carlos, me quedo con las blancas. Pues sí, parece una posición muy interesante, está pensando Gukesh. Y vamos a aprovechar que está pensando Gukesh para... iba a poner un tablero de análisis, pero no está puesto el tablero de análisis. O sí, déjame ver si esto se ha actualizado o no. Ya está. Pues... bueno, ha tomado caballo de 7. Ha preferido no tomar en A6 todavía, sino torre de 1 presionando. No nos dio tiempo a analizar, así que si no nos da tiempo no pasa nada, pues. También tiene su sentido torre de 1, ¿verdad, Sí, por Mario? supuesto. Torre de 1 clavando el caballo, poniendo la torre en juego, que no hacía nada en F1. Y Carlos, se me ocurre una jugada, lo que pasa que no sé si es muy, muy católica, pero ¿qué te parece ahí un dama 8 para defender el peón de A6 y quitarme de la clavada? Lo que pasa que por otro lado he pensado que me daba miedo un dama F3 o algo así, amenazando dama C6.
Pero creo que hay un torre A7, así que ¿qué te parece algo así? Pues vamos a ver un tablero de análisis, ya que no me dieron el gusto, vamos a poner un tablero de análisis. El tablero de análisis es el que está en Hay que grande. decir, Carlos, que hoy tenemos una gran ventaja con respecto a otros días, y es que otros días teníamos 8 partidas que seguir a la vez. Hoy tenemos una, así que podemos profundizar bastante más, ¿verdad? Sí, exactamente. Dama 8, poniendo en la diagonal. Tal vez sería interesante desarrollar con ganancia de tiempo, amenazando caballo propio. Tal vez. Claro, Aprovechando la claro. clavada, ¿no? Y Sí, esta si... amenaza es muy fuerte. Y si me obliga a hacer B4, bueno, B4 hay torre por A6 además, ¿no? Ah, torre por A6, sí. Claro. Sí, así que no Con vale todo, esto no B4. ha sucedido. Esto no ha sucedido. Ha preferido jugar sólido. Alfil E7 para completar su desarrollo y poder ya enrocarse corto. Pero torre por A6, parece que blanco. Me gustan más las blancas, aunque por supuesto la posición todavía hay partida. Lo que sí, mira, Erigai ha quemado mucho tiempo, solo le queda 1 minuto 15. A todo esto, amigos, si ven debajo de la cara de los jugadores, están como va el resultado 5 más 1, el tramo 3 más 1, etcétera. El resultado global 0-0, que todavía no ha ganado nadie. Y más abajo, donde dice odds, que son las posibilidades, en verdad faltaría odds live, o sea, en vivo. En este momento se estima que Erigaisi tiene el 88% de posibilidades de ganar. Pero ¿qué tal que esta partida la gana Gukesh? Entonces su porcentaje baja. Ya, porque ha recortado un poco. Los estadistas hacen sus cálculos. Exacto. ¿Y en qué se basa ese porcentaje? Bueno, pues resulta que en las partidas bueno, en elo-chess.com, Erigaisi, como hemos dicho, tiene 200, sobre 200 puntos más de elo, ¿verdad, Carlos? Exactamente, exactamente. También habrán considerado cuál es el elo de Bullet para el tramo 1 más 1, etcétera. Entonces, a medida que avance la partida, por ejemplo, que ahora gana el Gaisi, posiblemente sus probabilidades de ganar aumentan, ¿no? Ya no son de 88%, sino del 88,1. Lo que sea, lo que los estadísticos nos digan, a mí no me culpan de los cálculos estos que yo no los he hecho. Y mira cómo esta torre ha aterrizado en C6, presionando el punto débil C7. Puede venir un dama C2, un torre C1. La verdad es que me parece muy incómoda la posición del... No sé si está mejor, pero incómoda la posición es. Pues sí, la torre, bueno, la dama está en C8, ahí un poco rara, el peón de C7 retrasado, va a venir, como tú dices, un dama C2, incluso caballo C3, tocando el peón de B5, el caballo de D7 tampoco tiene muchas perspectivas, bueno, quizá un caballo C5 en algún momento dado tocando B3, supongo, Pasa que acá pero... C5 puede seguir dama C2, que defiende B3 y toca en C5. Claro, exactamente, viene dama C2 que es muy molesta, ¿no? Sí, Sí. y... Pues ya se ve, ¿no? Que el negro tiene problemas y posición cómoda para las blancas que... Bueno, ha jugado caballo C5, ¿no? Sí, ahora yo diría dama C2. Y ahora dama C2, sí, dama C2 parece bastante fuerte y obliga a Tocando. retroceder al caballo, ¿no? Sí, para volver a volver. Y estoy avizorando un plan, como no soy mis partidas, yo avizoro estos planes de caballo de 2, en un futuro, caballo de 2, caballo de 4 y caballo F6 jaque, entregando una pieza ahí con gran furia. Pues sí, vamos a ver, bueno, primero me crea curiosidad a ver qué va a hacer con ese caballo, porque si tiene que volver a D7 me parece, pero no veo otra No veo opción. otra jugada, ¿qué va a hacer si no? Si tiene que volver a D7 me parece bastante triste, Sí, ¿no? qué triste fue decirnos adiós. Exacto. Pues 38 segundos contra 1 minuto 9 segundos, pero tenemos muchas partidas por delante, pero está haciendo valer al menos en la posición. Vamos a ver cómo termina esto, su condición de favorito de Erigaisi. Vamos a ver cómo termina porque cuando estamos jugando el bullet no hay héroes. Prefiere, mira, no Ah, quiere torre de capturar 8. C5. Ah, torre de 8, claro, porque si torre por D8, dama por D8 y no podías comer en C5 porque había un dama de 1 jaque al final. Ajá. Así que a torre de 8, pero mira qué respuesta tenía preparada inmediata, alfil de 4, bloqueando la columna D y presionando de nuevo el caballo y ahora triplicando en la columna C, te cae el peón de C7. Bueno, esto ya, ¿no, Carlos? Esto luce mal. La única cosa que juega a favor de Gukesh es que aunque va a tener peón de menos, es que el peón de más es el de E5, por decir algo, que está doblado. Pero por otra parte, no es solo el peón, sino que cuando la torre entre en séptima, habrá una presión desagradable. Pues sí, va a venir torre por C7 inevitable. Vemos ahí a Gukesh poniendo cara De de circunstancias. estoy bastante apretado. Y bueno, aquí ha hecho dama 8. Supongo que ya nos comemos el DC7, aunque te lo puedes comer. Más tarde, Bueno, ¿no? no. Bueno, sí, pero te pueden hacer torre C8, así que ha preferido Sí. comérselo.
Y bueno, le da un aire al rey con H6. Ahora, bueno, ahora yo creo que ya en algún momento habrá que sacar ese caballo, ¿no? Si Claro, no, caballo. digo yo, ¿no? Para entregar Claro, un caballo. F6. ¿Cómo, cómo? Para poder entregarlo a un F6 y hacerme feliz. Bueno, Yo creo la que yo de Gukesh retrocedo la torre a C6. Total, esta torre en B7 está muy torpe, no tiene movilidad. Ha cambiado. Por algo tiene más de lo que yo. Bueno, es Y que ya también es sabéis. verdad que tienen 15 segundos contra 7, o sea que esto va a ser cualquier cosa, ¿eh? Sí, Ya. pero claro, ese cambio me ha parecido que favorece a las negras, Sí, porque, a mí también, me ¿verdad? parece que no ha sido el mejor. Ya sabéis que cuando estáis atacando, cuando tenéis ventaja de espacio, estáis presionando, cambiar pieza favorece al rival porque le libera, ¿no? Mira, 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 Así va rumbo a F6, ¿eh? Yo estoy obsesionado con eso, ¿eh? que. Carlos, lo que tú dices, ¿no? Como no son tus partidas, ¿no? Se Ya sacrifica. cuando te toque a ti ponerte ahí, te quiero ver jugar así de Ay, alegre. yo sé, bueno, vaya a ser H3 para que no me den mate. Aquí un espectador sabe que de mis debilidades. ¿Ganado por tiempo o qué? Yo Bueno, ¿qué ha pasado aquí? creo que he perdido por tiempo. Yo creo que he perdido por tiempo y vamos a la siguiente partida que Yo por comí. tiempo, pero bueno, la posición todavía había mucho que rascar ahí, ¿no? Había mucho que rascar todavía. Comienza tranquilo. Mira que las posibilidades de ganar de Ligai sin ha subido. Ahora son tiene un 91% de posibilidades de ganar. Bueno, 90, se ha arrepentido. No, no ha sido para. No le gustó la apertura, yo creo, al estadístico. Bajémonos un puntito. Esto ha sido, Carlos, como cuando yo salí con. Esta historia tú no la sabes, no te la he contado, pero una vez, cuando yo tenía. Bueno, hace ya tiempo, ¿no? Cuando yo tenía 20 años, salí con 2.299 de Elo, Carlos. De las Y yo rebajas. decía, pero ¿esto cómo va a ser? 2.299 si me falta un punto. Y entonces, de repente, no sé por qué razón, por arte de magia, subió un punto y ya fui maestro FIDE. ¿Qué te parece? Hay fe cuando la gente vio por la FIDE un hombre con un maletín negro, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto posible? Bueno. Exacto. Ahí tuve que hacer un par de llamadas y ya lo arreglamos rápido. Sí. Pues bueno, aquí han comenzado, como voy a. Esta historia está interesante, eso sí, ¿no? Yo supe en cambio de otro, un gran maestro, bueno, buenecillo, al menos para la época, joven, joven para la época también. Que apareció con un elo brutal, 2000, para la época también, 2560 pone, en aquella época tener 2520 era de los 100 mejores del mundo, o 60 del mundo, o sea que era un buen elo. Y la misma gente de su país llamó a la FIDE diciendo que se habían equivocado, que ese elo no era el suyo, y le bajaron el elo. Yo jugué con él al año siguiente que ya con el elo le habían bajado, ¿no? Y terminé ganando. Y dije, ¿por qué no le gané cuando era el 30 del mundo? Ahora igual era igual tenía un buen elo, no es que tenía mal elo, pero cuando le gané ya no tenía tanto elo. Claro. Pero bueno, esto es Siempre, como. eso yo siempre lo pienso, ¿no? Si baja un poco el elo no pasa nada, pues, ¿no? Porque ya lo subirá, o sea, ya tienes más que ganar que perder, ¿no? Si tienes mucho en cambio, puedes perderlo, ¿no? Pero como dice la canción, pero es. Mejor querer y después perder que nunca haber querido. Mejor tener ese elo que nunca sabes si lo vas a ganar después. Así También es verdad. que más vale elo en mano que ciento volando. Y bien, vamos a concentrarnos en esta partida desde el principio. Comenzó con una apertura con G3, que le llaman Barça, creo. Barça, no Barça, o Messi, bueno. Entonces, si yo traspuso a una Reti normal, sistema Lasker, creo, quiere ganar la pareja de alfiles. Dama E1 para hacer E4 para defender el caballo de H4 en caso de necesidad. Hace un F4 y aparece esto, una Birt o una holandesa con colores cambiados. Y terminó el alfil escondiendo la F7 para defender el punto E6. Sale la diagonal del rey y tenemos esta posición. Mario, ¿qué te parece este juego? Lo que hablamos, el juego original de Gukesh. Sí. Bueno, original de ambos, ¿no? Porque fíjate ese alfil que ha salido por G4, ha ido a H5, luego a F7, un recorrido muy, muy extraño de ese alfil, ¿no? De hecho, comenzó en F5, después paró en G4, en H5, F7, y el mismo va a avanzar E5 para hacer la vuelta olímpica a E6 y volver a C8. Pues sí, y bueno, es un alfil perdedor de tiempo, ¿no? Que le llamaría, ¿no? Perdedor de tiempo. Y un juego original, como decíamos, en la partida que ha enseñado antes, los dos jugando bastante original. Y bueno, fíjate este E5, que me parece un poco, no sé, un poco. Bueno, supongo que quiere que le coman en F, ¿no? Y abrir la columna para la torre en un momento dado y quizá aprovechar la situación del alfil en F7. Tal vez También, quiere tal encerrar vez. hasta el alfil que quedó raro, digamos, ¿no?
Claro, le juegan F5 y entonces, bueno, ahora ya tengo ruptura de G4, ¿no? En un Supongo. futuro si se enroca corto, pero tal vez el otro se espera un poquito más antes de enrocarse corto por si acaso el ataque. Tal vez el F5 fue porque tal vez temía que le hicieran D4 y en cambio ahora ya tiene un punto fuerte en E4. En otras palabras, con F5, aunque ha dado un punto de contacto en G4, pues ha apuntalado al caballo de C5 que no puede ser expulsado ni con el peón de B4, ni se puede expulsar con D4, pero caballo de 4 es una posibilidad. Mira, dama C7, ¿estará pensando Erigai sin enrocarse largo? Pues tal vez, pero da un poco de miedo, ¿no? Con ese peón en A5 te pueden Sí. ahí hacer una 3B4 bastante De rápido, hecho, ¿no? le ha hecho a 3, cuidado de eso. Le dice, no te emociones Sí. que te viene Enróquete real. largo, como diría Dirty Harry, como diría Harry el sucio. Go ahead. Make my Exacto. day. Exacto. Entonces, fíjate, A4 hace para fijar ese peón, ¿no? Que dificultarle un poco ese B4 y sin definir todavía el rey. Y bueno, me gusta un poco más el blanco, el negro está sólido, pero Sí. por otro lado, Carlos, no, la pieza que menos me gusta de la blanca es el alfil en G2, que no sé por dónde le vamos a dar salida a ese alfil, ¿no? Exactamente, aunque bien dicen los entendidos que cuando hay ventaja de espacio no hay alfil malo, ¿no? Si en realidad sí hay alfil malo, pero la ventaja de espacio compensa ese alfil malo porque tal vez esa ventaja de espacio hace que las otras piezas del otro sean malos porque se están estorbando. Entonces tiene esa pieza mala, pero la ventaja de espacio es un factor. Mira, con H6 tal vez esté intentando un G5 y lanzarse a la piscina, ¿eh? Pues fíjate el negro que le está ahí amagando, ¿no? Le está haciendo ahí una bicicleta, ¿no? Le está diciendo, Sí. ¿me voy para la derecha o me voy para la izquierda? No, no le Sí. está. Está ahí jugando con el rey, ¿no? Y yo, Carlos, yo no sé tú, pero a mí me atrae aquí ya mucho G4, ¿eh? G4 A tiene mí me su. atrae G4 porque tengo ganas de provocar o que coma y después tener un posible F5 o de abrirle algo ahí, ¿no? Es que si Abrir la no. panza. G4 Claro, interesante. habrá que darle algún susto al rival, ¿no? Digo yo. Esto vamos a poner un. Que nunca nos dan oportunidades, Además, aparente. G4 en un momento dado también viene dama G3, ¿no? Presiono en G7, a mí me gusta. G4, lo que yo veía es que tal vez te podían jugar peón por y G5. Aprovechando que este Ajá. peón está. Que necesita el apoyo del peón Claro, y ahí quizá dama G3. Dama G3 defendiendo. Y entonces, si me enroco largo como un campeón para torre de G8 y tocar H5, a ver quién ataca primero. Claro, da miedo, pero ahí B4, ¿no? B4. ¿Quién es el más valiente? Tomo, toma, dame, toma. Tomarás de alfil. Sí, H5, imagino. Espera un segundo. ¿Este peón de BD3 quién lo patrocina? Ah, ese me lo he dejado, ese me lo he dejado. Bueno, lo cual quiere decir en verdad que la posición es. Ha jugado G4, ¿eh? La posición es muy compleja y todo puede pasar. La posición Pues es sí, muy compleja. vamos a ver ahí, pero fíjate, esa continuación que tú has dicho me parece muy interesante. Ese G5 temático, ¿no? Para debilitar en E5. Y Sí. luego, una vez la dama, yo he pasado la dama al flanco de rey ahí muy alegre, pero fíjate que te enroca el largo y la dama ya está, digamos, en el flanco equivocado, ¿no? Así que. Pues nos Aunque. saludan desde Guadalajara, Guadalajara. Es la última vez que me verán entonar algo. Y también veo que un amigo sabe de mi pasado. No hizo G5, se enrocó largo. Y me saludan, dice él, y supongo que será verdad o no, desde Córdoba, Argentina. Bueno, eso estaba normal. Río Tercero. Río Tercero, como saben algunos, este hombre al menos, de espectador amigo. Pues fue donde jugué mi primer campeonato, fue mi primer torneo internacional, de hecho, primera vez que salí del país a jugar ajedrez, un campeonato del mundo sub-16, en el embalse de Río Tercero. Se Se enrocó enrocó largo, no largo. quiso hacer G5, ¿eh? No sé por No ha hecho qué. G5, no ha hecho ¿No? G5 y Carlos, bueno, B4. Claro, yo quiero hacer B4 ahí a toda costa, pero es verdad que tengo el DD3 suelto. Entonces, o quizá ya B4, claro, comer de caballo en B3 no quiero, entonces tengo que defender D3 de alguna forma, ¿no? Entonces, no sé si quizá dama algún lado, dama C3, ¿qué te parece? Dama C3 interesante para poder hacer B4 defendiendo D3. Me parece interesante. Nos preguntan cuáles son las predicciones. Y estas son las predicciones. Tenemos por cada bloque. Más claro, en verdad, las predicciones que. A Gukesh le va a pasar un tren por encima que se llama Erigaisi y va a ganar contundentemente todos los
tramos. Inicialmente la probabilidad de ganar de Erigáiz era del 87%, pero gracias a su primera victoria, en este momento, como ven ahí abajo, ha subido al 90%. Al final ha hecho G5 de todas maneras, ¿eh? Pues sí, ha comido en B3, fíjate, de caballo, ¿no? Al Ah, final, claro, para no dejarse de B3, ¿no? claro, y ahora el G5 este temático, ¿no? Que parece una jugada muy fuerte. Si tomas en G5, vamos a abrir la columna H con efectos, bueno, casi Y decisivos. aparte pierde un peón en E5, o sea, no solo eso, sino que el peón de E5 ya. Claro, y además es lo que tú dices, ¿no? Bien, podría venir un H5 ahí, ¿no? Se amenazaría el H5, que parece otra jugada muy fuerte, ¿no? Sí, y mira este alfil que era malo. Igual lo. Tras tomar en F4, pasemos un alfil G6 y alfil E4, y el alfil malo era bueno. Y me dicen Mario, que ya sabe la gente que tú ya sabes dónde queda Michoacán. Michoacán, ah, bueno, mi amigo Aarón, Michoacán, eso es México, ¿no? Eso es Sí, México, por supongo, favor, por porque él es de favor. México. En México. Él es de México y yo sé que eso es México, pero ¿dónde queda? Todavía no me lo sé, Carlos, fíjate, todavía Aarón no me lo sé, así que mi conocimiento de Sudamérica es el justo. Esto no puede ser. Nos dice que es hermoso embalse. La verdad es que tengo recuerdos vagos, como yo mismo, de embalse de Río Tercero. Y como uno está jugando, pues la verdad es que no tiene mucho tiempo de estar mirando muchas cosas. ¿Dónde está Embalse, Carlos? Embalse Río Tercero está en Córdoba, Argentina. Ajá. Sí, yo me acuerdo que llegamos a Buenos Aires, hicimos como 1.000 horas en autobús para llegar hasta allá. Bueno, 1.000 horas no, fueron bastantes horas, no me acuerdo. Nos reunieron a todos en el aeropuerto, no sé si dice noche en Buenos Aires. Y nos fuimos todo el equipo, todas las gentes a Embalse Río Tercero a jugar. Bueno, Carlos, fíjate otra vez los tiempos. Tienen ya menos de 20 segundos el negro, ¿no? El Erigáis que está siempre por detrás en el tiempo, aunque luego perdió por tiempo Gukesh, ¿no? En la Sí, anterior sí, partida. sí. Y aparte esta posición parece muy dura para un H5 en cualquier momento. ¿Y qué tal alfil F5? La ha hecho al toque, aprovechándose que si G por F5, dama por G3 es terminal para el blanco. Y el peón de G4 está en peligro de muerte abriendo la columna. Y el blanco tiene que lanzarse el estrellado con B5 y que sea lo que tenga que ser. Claro, pero te estoy viniendo muy rápido, ¿no? Porque fíjate, ahí bueno, le clava H5 tiene que hacer y. Ah, bueno, y aprovecha para ganar ahí un par de tiempos con B5 y fíjate, le está entrando ya con la dama, se come ahí algo, ¿no? Sí, Bueno, pero los esto dos ya reyes es la locura, esto ya es cualquier cosa, muy esto es. bien. Hemos entrado en la fase de locura y bueno, H4 dama gana, ya ganando, A4, rey ¿no? D8 y tiene que abandonar. Tiene que abandonar, pero no va a abandonar y ahora hay un torre H1 jaque o no. Dama D4 jaque y torre H1. Se pone por delante otra vez en el marcador Ay, ay, ay. Erigáiz y ahora sube 2 puntos, prácticamente el 92% de posibilidades para ganar. 2-0 y los estadísticos que se concentran. En un think tank de Nuevo México, parece ser que tienen razón, que va a ganar Erigáiz. Pues sí, 2-0 ya iba a decir para el indio, no, bueno, para el jugador del mayor, ¿no? El jugador mayor de edad, ¿no? Que ya hemos dicho que tiene 17 años, Gukesh tan solo 14. Así que 2-0 para él. Esto empieza a ponerse de su lado. Así que espero que Gukesh reaccione rápido, porque si no, Carlos, nos vamos a quedar No va a quedar un sin poco. Armagedón ni nada. Y te dicen, quiero decir a los amigos dicen Sudamérica, dicen que tú dices Sudamérica, México, ¿no? Bueno, pero. Sí. En realidad, en muchos países, no sé si en España es así, me acuerdo una vez estaba en clase de alemán, hace 1 millón de años, y el profesor decía que había el continente, que América era un solo continente, lo cual no deja de tener cierta razón. Pero para mí toda la vida ha sido Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Y Sudamérica es desde Colombia para abajo, ¿no? Entonces decir que México está en Sudamérica le chirría a uno el oído. Es cierto, es cierto. Rectifico, compongo. Yadub. Y mira, Erigáiz se ha sacrificado un peón por el desarrollo, ¿no? Interesante, me gusta este sacrificio de peón. Mira cómo el alfil catalán presiona en B7, ha sido liberado porque el peón de D5 ha desaparecido, claro que ha tenido que pagar el precio de un peón, pero me gusta, aquí me gusta B3 amenazando tomar en D6 y luego alfil A3 con presión.
Sí, fíjate que en todas las partidas estamos viendo algún sacrificio de peón, ¿verdad? En la primera vimos ahí la catalana con B3, ahora este sacrificio en D4 y de nuevo me gusta la posición de las blancas, que fíjate que yo creo que ya después de dos victorias se sienten con mucha confianza y ya tiran peones en cualquier momento, ¿no? Exactamente, exactamente. Todavía, y justo en el momento en que nos queda 64 minutos como casillas del tablero, sí, este es un momento para la reflexión ajedrecística. ¿Quién está mejor y por qué? ¿Con qué piezas te quedas en esta posición? Bueno, yo siempre, Carlos, yo soy más de la iniciativa, yo prefiero la iniciativa al material, ¿no? Como los memes esos ahí que tenemos en chess.com, ¿no? Yo prefiero la iniciativa al material, así que me quedo con las blancas, me quedo con las blancas y bueno, también, bueno, de doble filo siempre, ¿no? Yo prefiero la iniciativa, pero hay veces que el rival se te defiende y de repente estás ahí con material de menos y cuando quieres acordarte ya ha llegado la hora de rendirte, ¿no? Así que siempre hay que tener cuidado. Este dama A4 jaque me ha llamado la atención. Claro, a B5 siempre Dama hay C2 simplemente diría yo. C2 y está la torre de A8 tocada, así que B5 no es problema. Y supongo que la idea será provocar tal vez alfil D7 y un dama B3, por ejemplo. Sí, o caballo por D6 seguido de dama A3, por ejemplo, tocando. ¿No? Interesante. No, nos dicen, bueno, yo ya lo sabía, que Michoacán está en el centro de México, donde se jugó el Campeonato Mundial de Ajedrez Morelia Linares. Y donde este servidor jugó una vez un iberoamericano en Linares, en Morelia, en Linares, México. Solo voy a decir ese aspecto, no voy a decir cómo lo hice porque no quiero tener malos recuerdos en este momento de diversión. Pues sí, y bueno, vemos aquí Gukesh tomándose muchísimo tiempo para decidir cómo cubrir el jaque. Se ha llevado casi un minuto para hacer alfil D7. Y bueno, vamos a ver qué opción toma ahora la blanca, ¿no? Si comer en D6 y dama A3, como tú dices, y un dama B3 tal vez. Dama B3 tal vez también sea interesante. Dama C2 también se ve interesante, pero para tomar y torre D1, ¿no? Me parece que la presión es interesante. Pues sí, Carlos. Y ahora te traslado yo a ti la pregunta. ¿Qué prefieres tú, el material o la iniciativa? Depende, depende. Generalmente es más cómodo jugar con la iniciativa, ¿no? Pero a Claro. veces, para jugar a ganar, hay que tomar riesgos. Y no solo arriesga el que sacrifica, también arriesga el que permite que lo ataquen, ¿no? Entonces, a veces, dependiendo de las circunstancias del torneo, pues el rival también puedo ser capaz de tomar ciertos riesgos por el material para intentar ganar con todo. Puesto a escoger, realmente prefiero la iniciativa. Claro. Sí, yo también y bueno, realmente como decía Lasker, ¿no? No se trata de hacer las mejores jugadas, sino las que más incomodan a tu rival. Así que si tú sabes que tu rival es un jugador muy ofensivo, pues quizás merece la pena quitarle la iniciativa a toda costa, ¿no? Sí, sí. Si O sabes que tu rival es. como dijo Petrosian, lo importante no es ser feliz, sino que los demás no lo sean. En realidad, no Exactamente. sé si lo dijo Petrosian, pero yo siempre digo lo mismo porque a veces, bueno, uno cita a un jugador famoso y queda súper bien. Queda bien, hombre. Y claro, si tu rival sin embargo, se siente muy cómodo en la defensa, tipo, no sé, Kornoi, ¿no? Se me viene a la Sí. mente Kornoi, ¿no? Que es un jugador de corte muy defensivo, pues tal vez ahí le cedo la iniciativa, ¿no? Así que Bueno, jugar un poco. aquí, esta se me olvidó el nombre del Erigaisi, Erigai. pues dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar la iniciativa, tú dame esa torre que está en A8 y luego ya comentamos. Pero la dama A3 me parece un cañonazo. No se enroca más en la vida, bueno, más en la vida, en algún tiempo. Y Sí, luego saca. además del material que le acaba de comer, las casillas negras, Carlos, me parecen vamos, no sé ni cómo calificarlo, una autopista ahí tiene por las casillas negras, ¿no? Dama A3, alfil F4, alfil D6, alfil E3, alfil C5, torre C1, bueno. Sí, esto parece. Y aparte, ha sacrificado la calidad por el alfil del enroque que defiende el rey blanco. Pero este alfil de D7 no está haciendo ni cosquillas al rey blanco, ¿no? Está encerrado por sus propios peones. Y la dama le gustaría, desde lo lejos, apuntar a G2, pero no tiene acompañante de baile para llegar a G2. Así que la compensación es más que dudosa. Y lo más probable es que el porcentaje de victoria de Erigaisi aumente aún más todavía.
Pues sí, lo que sí que es verdad, Carlos, hay una cosa en la que gana Gukesh a Erigai, Carlos, sin duda, y es la cámara, ¿no? Fíjate la cámara, la calidad de la cámara de Gukesh, que se ve ahí nítida, ahí perfecta, y la de Erigai sí que se ve ahí medio borrosa, ahí empañada, ¿no? O sea, una cosa ahí. Sí, sí, Así que sí, sí. ahí tiene 90% Gukesh. Pues mucho tendrá que trabajar Gukesh para revertir esta situación que los estadísticos le dicen no parece esto muy agradable. Ahora yo supongo que el alfil A5 no estará mal para preservar ese alfil, aunque verdad. Sí, por más que nada porque le quieren hacer caballo por alfil seguido de B4. ¿Y por qué voy a permitir eso? Y Quizá enrocarse Carlos, por... quiere en las negras en un momento dado, si quitas el alfil de esa diagonal, hacer un caballo G5. Ah, y dar un jaquecillo, el jaque de la agonía. En H3 y un D4 ahí meter algo de miedo. Bueno, no Sí, sé. tal vez, aunque lo veo tan, por ejemplo, torre C1, el otro dijo, paso de ti, haz lo que te dé la gana, yo pongo las torres en el centro y no me ganan nunca. Sí, pues sobre todo porque fíjate que los cambios de material, cuando tenemos material de ventaja, nos vienen bien. O sea, que si le cambia el caballo por el alfil, pues es un hombre feliz. Y aparte, Sí. si le come el alfil, luego le va a venir un torre de C2 y le está entrando en C7, Uf. dama de 6. Paren la pelea, por favor. Árbitro. Carlos, vamos a lanzarle una pregunta a los espectadores. A ver, dos preguntas en concreto. Una, ¿favorito para este match? Esa pregunta es un poco fácil, así que no seáis. Bueno, ser un poco originales, no digáis todos lo fácil, ¿no? Y lo segundo, ¿quién es vuestro favorito para el Junior Speeches Championship? ¿Quién creéis que de todos los jóvenes talentos que hay en este torneo, quién creéis que va a ganar? Muy bien con Los jóvenes todo, talentos. para que no, para que vean que hay, que tienen todos los elementos para poder dar una mejor valoración de quién puede ganar. Han de saber que los estadísticos creen, estos son los emparejamientos, están viendo a la gente, esto es lo que se predice que podría ganar de acuerdo a sus galones. Pero ustedes pueden hacerse su opinión, porque algunos dirán, Mashot 2 juega muy bien. ¿Y Jeffrey Sion qué pasa? ¿Y por qué no se vean? ¿O por qué no es Ipenko? Pues ahí quedó para ustedes quién creen que ganará este Junior Speeches Championship. Ganador de este match es Mario sin duda. Eso lo dice la gente, no lo digo yo, ¿eh? Bueno, yo no porque no estoy jugando, ¿no? Pero si jugara, ya te digo yo a ti que probablemente no ganaría el match, ¿no? Así que. Con todo Erigai, si tira... Mira, está tan bien Erigai, sí que hasta tiene más tiempo que... Bueno, ya no. Ha tenido más tiempo en el reloj. Ha permitido que se enrocara, ¿no? Pero... Sí, bueno, Carlos, y según los estadísticos, hay que decir, ¿no? Sí, según los estadísticos que tenemos en chess.com trabajando 20 Exacto. horas diarias sacando los números, ¿no? Según nuestros estadísticos, hay que decir que a Erigaisi ya puede disfrutar este match, porque según los estadísticos le queda este match, porque en el siguiente viene ¿quién eras? Jeffrey Xiong. En el siguiente viene Jeffrey Xiong y lo liquida, ¿no? Así que. Sí. Que disfrute este match. Aprovecha, se amenaza torre por C8, ciudadano por F7, aprovecha ahora y también se amenaza torre a 8, esto es... Tiene que aprovechar ahora y parece que está aprovechando este momento, disfrutando de esta posición aplastante. Sí, fíjate, doblaje de torre en octava, el alfil no se puede mover, las piezas no se pueden, está prácticamente ahí en Zugwan, Sí. el blanco puede jugar a placer. Bueno, Carlos, esta es la típica posición en la que hay un bando disfrutando y otro agonizando, Sí, ¿no? la amenaza en dama B8 ya, por favor, esto ya, y abandonado. Oh. Esto se pone cada vez peor. Tú no has comido comida ecuatoriana, 94% posibilidades de ganar. Mario, supongo, o sí. A ver, dime algo típico Es que lo estoy ecuatoriano y te digo. leyendo, me dicen a mí, pero yo te lo digo a ti. ¿Quieres Ajá. guatita? Eso no sé lo que es, Carlos. Ah, guatita es algo, es como, no es lo mismo, pero la idea es como los callos, más o menos. ¿Te gustan los Ajá. callos? Regular, regular. Pues la Yo guatita te va a como gustar menos. callo, me lo como más bien porque es sano, más que porque me guste. Los callos son sanos. Sanos para
ni para el cerdo que lo han matado, yo qué sé, o para la vaca. Bueno, sano me refiero de, tú sabes, los potajes y eso, ¿no? Ah, Son bueno, sanos. pero tiene poco potaje. Bueno, no lo sé. Los callos que yo he comido es pura. Y garbanzo y cosas, Ah, ¿no? tiene garbanzos por ahí, pero poquito los que yo como. Las tapitas que me han dado, poco, poco. Pero bueno, más o menos la idea de eso. La guatita no tiene mucho garbanzo. Bueno, estamos en una siciliana variante Richterhausen. Me ¿Perdón? gusta Carlos, la, a mí me gusta mucho la comida venezolana, la, ¿cómo se llama? La arepa. La arepa y la cachapa, ¿Tú exacto. has estado en Venezuela? Yo no, pero hay un restaurante aquí cerca de donde yo vivo que te ponen una arepa y una cachapa, Carlos, que es que vamos, eso es para morirse. Lo que pasa que claro, intento no ir mucho porque cada arepa y cachapa, entre el aceite y lo otro, te, vamos, engorda, ¿no? Entonces, como me pongo a comer arepa y cachapa, voy bien, ¿no? Sí. Y vemos esta posición típica del ataque Richterhauser. El negro ha ganado la pareja de alfiles a cambio de comprometer un poco su estructura de peones. Sucede que el blanco tiene tres piezas que controlan las casillas blancas contra dos piezas menores que controlan las casillas blancas. El alfil no la controla, evidentemente. Y entonces, ¿cuál es el plan del. Uno de los planes posibles del blanco? Es tratar de provocar debilidades en blancas. Por ejemplo, si este peón subiese a E5, que sería un error, un horror posicional, el caballo se instalaría feliz en D5. Por lo tanto, el blanco desea presionar con todas sus fuerzas el peón de D6 para avanzar. Un posible plan podría ser caballo 2 para caballo F4 presionando. Tal vez, yo qué sé, si este alfil se resigna por H3 presionándolo. Eso en un mundo ideal, ¿no? Pero como lo dijo Aladino. Pero en la vida real, pues es muy difícil romper las defensas y la posición negra es muy sólida. Y cualquier final, como ya está en la famosísima partida de Botvinnik Suetín, me parece, cualquier final, si se cambian las damas, la pareja de alfiles tiene algo que decir y podría ser beneficiosa para el negro. En todo caso, partida compleja, uno tiene ventajas estáticas, la pareja de alfiles, el otro, bueno, también la ventaja estática, el otro tiene la ventaja estática de los peones doblados, en cambio. Y sobre eso, alrededor de eso, va a girar la lucha. Y aquí, puesto a escoger, eso sí te digo yo preferiría jugar con las negras. Ajá, pues yo preferiría con las blancas, fíjate, porque veo, bueno, el negro está típica posición que es la que está un poco restringido, ¿no? Todavía tiene que, fíjate este dama H6 que le impide el temático este H5, ¿no? Para que no, Para que no hagan para que dama no. HC, justamente. Exactamente, para que no te ponga, hay veces que te colocan un alfil blanco en H5, ¿no? O algo así y es bastante, resulta bastante molesto. Así que me parece que la posición blanca es un poco más cómoda. También me llama, Carlos, la atención el cambio de estrategia de Gukesh, ¿no? Que empezó ahí jugando sólido. No sé si hizo caballo F3 en la primera partida, tal. Y fíjate que ya ha dicho aquí este match, ya tengo que tirarme aquí con todo. Ha jugado E4 y su rival, que va ganando por 3 puntos, ha decidido jugar Nidor, ¿no? Así que. Sí, Me parece corto. va a por todas, va para dar el golpe final con esta siciliana clásica variante Richterhauser. Yo no estoy del todo claro, pero podría ser el que blanco esté objetivamente mejor, pero me gusta, ¿por qué me preferiría jugar con las negras? Porque me gusta su potencial, que el blanco tiene que jugar con mucha energía, y puede ser que lo haga, para tratar de sacar ventaja de esa mayor actividad de piezas, las damas H6, como tú dices, que efectivamente. Es una jugada interesante, pero si no lo hace con la suficiente y debida energía, pues la pareja de alfiles puede dar algo. Por ejemplo, ahora interesante caballo E5, ¿no? Si toma, ya puede tomar DF para hacer alfil G5, si no toma, tal vez salto a G4, ¿no? Ha jugado caballo A5, bueno, pero en todo caso, me parece como que tiene. Pasa que ese caballo A5 no me ha gustado nada, en su momento me parecía que tenía mayores posibilidades con todo. Tal como tú anunciaste, dama H5 tocando en F7, molestando. Y realmente es que ese caballo A5 no me ha gustado nada. Y ahora creo que hay un golpe terrorífico. Pim, pum, toma, dame, para ti, para mí. No vale E5. E5. Y no hay unos jaques molestos en alguna parte. Vamos a juntar el análisis. ¿Cuál es tu idea? Voy a juntar el Sí, análisis aquí. vale. Bueno, caballo E5. Es hace. que. O ya jugó Sí. torre. Pero vamos a ver, E5. E5, si F por E5 creo que tiene
Caballo por peón por F6, eso. Caballo por peón por F6. Sí, con jaque y taca taca. Y E5, si no, que juega. Y si D por E5 hay alfil E4 jaque, ¿no? No, la misma te puede hacer. Ah, o la misma, claro. Pues sí, un detalle ahí, un detalle táctico ahí que se le ha escapado, ¿no? A Gukesh, por otro lado, bueno, un poco oculto ahí en la posición, ¿no? Oculto en la posición, en todo caso, es que sigue. El blanco tiene un plan, como habíamos dicho antes, que es presionar sobre las blancas. Ha llevado el caballo a F4, presionando a E6, con la esperanza de que haga E5 y subir el caballo a D5. Y ahora tiene clara presión, ¿no? Toca la torre, tal vez torres al centro, yo qué sé, para hacer un alfil F1, alfil H3, como dije antes, ¿no? Tal vez para hacer un caballo D4, ¿no? Aunque no me molestaría E5 por caballo D5 atacando dama, ¿no? Como planes, ¿no? Esta posición, Carlos, bueno, la conozco de. Porque cuando yo empezaba, uno de los libros míos de cabecera era Mis 60 mejores partidas de Fischer, ¿no? Y entonces, bueno, aunque esto viene de una Richterhauser, yo creía que era una Nider, pero viene de una Richterhauser, esta posición se la he visto a Fischer jugar con. Me parece que era con negras, porque él cuando le. En la variante de alfil G5 contra el Nider, cuando le tomaban en F6, comía de peón de G, entonces el blanco jugaba F5, caballo Sí, E2, caballo creo F4, que es pero Gligorich Fischer, creo. exacto. Entonces lo conozco esta posición de esas partidas. Aunque Fischer jugaba, claro, con el rey blanco estaba enrocado en corto, si no me equivoco. Entonces jugaba un rápido de 5. Entonces, claro, aquí el negro no lo ha podido hacer, así que lo veo eso, un poco más restringido, aunque bueno, aunque es verdad que tú confías en la fuerza de la pareja de alfil en No, algún no. momento. Ahora mismo ya no me gusta la posición del negro. Yo creo que me gustaba que ese caballo vaya a E5. Tenía potencial, pero ahora veo que en cambio lo están apretando, ¿no? Ahora no me gusta. En su momento me gustaba más. Pero ¿qué hace ese caballo en B7? Si alguien me puede decir. Yo creo que viene a C5, supongo, ¿no? Quiere venir a C5, quizá alfil C6, presionar ahí un poco en E4, sujetar en E6, pero es verdad que, fíjate, la dama en D8 no se puede mover porque cae F6, el alfil tampoco, la torre de G8 no tiene perspectiva. Se me ocurre, B4, bueno, jugada B. original, ¿eh? Interesante Bueno. porque mata al caballo de B7, pero Pero me da un punto aquí con un posible D5 incluso, ¿no? ¿O no? sí, pero también el peón de F6 quedaría tocado si hace alfil por B4 el Ya. blanco en algún momento. Pero lo que habíamos dicho, lo que te había dicho antes, que estos jugadores no tienen miedo de jugar original, de ese B4, no es tan estándar, se ha dado en algunas posiciones de la francesa. La clásica, pero no es tan estándar mover tu peón encima, frente de tu enroque, de tu rey. Así Bueno, que. y fíjate la respuesta de las negras, E5, ¿no? Dejándose la casilla de 5, pero parece que ya no es grave porque ya el caballo en H5 no tiene ruta hacia D5, ¿verdad? Exacto. Y ahora encima le va a venir alfil C6, quizá en un momento dado quiere preparar, bueno, mejorar el caballo de B7, por supuesto, no sé cómo, ¿no? Pero ¿qué ruta le podemos dar a ese caballo? Bueno, tendrá No. que quitar la dama y traer el caballo de alguna manera por lo menos a C6. Mira cómo con B4 el blanco quiso matar al caballo de B7 y con E5 el negro quiere matar al caballo de H5. Curioso. Sí, uno por otro, aunque claro, matar el de H5 me parece que está bien puesto ahí, ¿no? Tocando en Sí, F6. la gran diferencia, que el caballo de H5 está donde quiere estar, tocando una debilidad, y el caballo en B7 está donde lo han dejado. Y espérate un segundo aquí. D5 no es Sí. buena ahora que puede tomar de dama. D5, espérate, ¿y caballo por E5 qué pasa? Ese me lo he colgado, pero no tengo Uy, caballo por alfil. E5 parece un cañón. Ajá, pues sí, ese me lo ¿No? colgué. Sí, hay caballo por E5 porque la dama toca el alfil, ¿no? Por rayo X, así Sí. que parece que no funciona, pero bueno, en cualquier caso está siempre ahí en el aire, ¿no? No sé. Está en el aire, sí, está en el aire, todo es posible. Quizá ha hecho rey B8, bueno, es muy, muy aventurero, pero para rey C7 y que el alfil quede defendido, no Podría sé. ser, pero también una cosa interesante es siempre sacar a tu rey de los posibles jaques, ¿no? Claro. Para que, porque esta dama no sea tan potente. Y ahora tiene caballo por E5, que tú has cantado y ahora, Ah, pues mira. Gukesh puede ser. Caballo G4 ahora es un cañón, ¿eh? Claro, caballo G4 y cae Y todo se F6, derrumbó. Pues aunque también está parece ser que G4, ¿no? Gukesh se pueda notar su primera victoria, ¿eh? A ver, estaría muy bien para que le dé emoción a esto y para que coja moral, ¿no? Porque Sí, fíjate, sí. aunque ahora, fíjate, entrega el F6, ahora el.
Por otro lado, las casillas negras me preocupan un poco, Carlos, ¿no? Las casillas negras del flanco de rey, bueno, del flanco de dama de las blancas, ¿no? Pero bueno, no parece, ¿no? No parece, aparte cae por D5. Aparte está viniendo, claro, está viniendo, toco torre, toco el peón de D5, bueno, parece Claro, que el se va jaque a quitar el peón. F4, difícilmente eso se le escapa a Bukesh. Sí, aunque fíjate, Carlos, qué expresión más relajada tiene ahí a Erigaisi, ¿no? Está ahí, Sí, Bukesh está no. ahí súper concentrado y el otro está ahí, ¿no? Ajá, el. Súper Bueno, como te relajado. dice Erika, si tengo muchos puntos de ventaja, te puedo dar uno. A veces sucede que existe el que va ganando se relaja, ¿no? Ahora le acaba con una torre. Y. Van a comer otra como se ponga en B8, así Uy, que. E5 jaque, le comen. Ah, no, dama C7 todavía tiene. Pero cambiar damas no creo que lo Pero salve. sí, ya esto se acaba, ¿no? Esto se debería acabar en. Rey La de torre 2. atrapada, ahora sí se va a acabar. Rey de 2. Y Sí. gana Gukesh para el espectáculo. Bien, bien, bien. 3 a 1 el marcador Decían entonces. las predicciones que iban a ser 6 y medio a 2 y medio este primer tramo, así que van 3 a 1. Bueno, todavía están ahí, los estadísticos están todavía ahí, ¿no? Diciendo, quizás acertemos, ¿no? Me preguntan si alguna vez he jugado contra el gran maestro Castor. He jugado alguna vez. Hace muchos años, sí, por lo menos una vez me acuerdo, igual he jugado más en partidas presenciales en Coria del Río, una ciudad, En Sevilla. sí, desde la provincia de Sevilla, justamente donde estuvo el mosquito este del Nilo creando estragos. Sí, terminó en tablas en aquella ocasión, si mal no recuerdo, seguro que no gané, si no me acordaría, pero creo que fue tablas. La Y victoria seguro que no no se perdí, olvida. pues no, también no lo habría comentado. No, igual sí perdí, pero yo creo que tiene una tabla en todo caso. No, tal vez hemos jugado otra vez, pero no me acuerdo. Claro. Uno olvida más fácil uno las derrotas que las victorias, ¿no, Carlos? Sí. Eso es así. Uno Sí, tiene bueno, memoria feliz. Y repite el Castor. gambito este, el peón de D4, caballo BD2, mira, interesante. Sí, y la otra vez lo aceptó el negro y se quedó muy mal, ¿no? Sí, Se ahora quedó se muy lo mal. piensa, dice, ¿será o no será? Claro. Por otro lado, Carlos, incómodo que te repitan línea cuando has perdido, ¿no? Porque como Sí. no da tiempo ni a preparar ni a nada, ¿no? No, obviamente no puedes corregir. Si te has equivocado, no sabes bien dónde, ¿no? No sabes qué puedes mejorar, cómo puedes mejorar la línea. Así que fíjate que Gukesh está gastando ya casi 1 minuto para elegir aquí qué jugar, ¿no? Exacto. Cuando todavía le quedan 42 largos minutos a este bloque 5 más 1, así que todo puede pasar. Y nuevamente dice B3, llévate ese, te entrego el peón para siempre y el de D4 también. Ahora, interesante puede ser C3 para B4. Poniendo un peón pasado ahí súper defendido, aunque tal vez tenga A3, no lo sé. Pero igual es un peón pasado en el ojo. C3 obliga a caballo B1, ¿no? Y entonces B4 y A3 y no puede hacerse A5 porque está la torre detrás, así que, claro, quizá el peón de C3 sufre un poco ahí, ¿no? Sí, pero el caballo mientras lo ha hecho y me parece interesante. Por lo menos, si has hecho eso, tienes que hacer B4 o Gukesh, digo yo. Claro. Ahora sí, ya Sí. estamos todos, porque está el famosísimo y nunca bien ponderado Cardosovsky en su nick secreto. Que ya no es secreto porque lo acabo de revelar. Sí, pues fíjate que sigue este camino a 3 y bueno, ahora Partida no sé bien. compleja, ¿no? No me desagrada la posición del. Sí, Carlos, ¿y qué pasa aquí si juego caballo E5? Caballo 5 me gusta. Tal vez haya que jugar Caballo caballo E5. D5, pero me gusta caballo D5. Claro, tendría que jugar caballo D5, parece, claro. Sí, pero hay cambiar, tomar, alfil A3 y el peón de C3 yo creo que lo va a recuperar. Sí, ha preferido tomar en B4, caballo por B4 vendría caballo por C3, así que alfil por B4 y fíjate, caballo E5, creo que va a llegar algo así, ¿no? Caballo de 5 parece casi Casi medio forzada, ¿no? única. Sí, Medio. y ahí también, no vale ahí E4. ¿Y 4 ahora? Tal vez. No, o sea, si caballo de 5, digo. Ah, y Ah, 4. C2, fíjate la idea, ¿no? Mira qué interesante C2, Muy porque si dama por buena, C2, C2, ¿no? Qué caballo por buena. D4. Claro, caballo por D4 y ahora puedo cambiar alfiles sin que Aquí hay que esté ser alfil tocado, por ¿no? C6 única. Y alfil por poder tomar de dama, atacando alfil. Pero cediendo al poderoso alfil del roque. Pero es que es única, no veo qué más va a hacer, abandonar. Claro, lo que pasa es que luego, claro, quizás luego hay caballo C6, ¿no? Y o bien recupera, parece que Ah, puede recuperar cierto, ese cierto, alfil, ¿no? cierto.
Sí, en cualquier caso, C2 me ha gustado mucho ese recurso, ¿no? Fíjate la cantidad de recursos que tiene aquí estos chavales. Y bueno, por primera vez, Carlos, después de varias partidas, creo que las negras, o sea, Gukesh, está bastante por detrás en el reloj. Sí. Y fíjate que están entrando en esta línea, ¿no? Sí, exactamente. Lo mío. Toca Ahora. alfil bien. Sí, tiene que retirar el alfil, supongo a B7, algo así, ¿no? Y Ajá. caballo No, puede cabeza es venir. la senda más de 5 y también y no puedes tomar en B4 porque te da el mate. Ah, ciertamente, ciertamente. Sí, Entonces, tal uy, entonces vez. como te quedes con ese alfil, ya me empieza a preocupar, ¿eh? Sí, tal vez dama C4 para hacer un dama A4 jaque, por ejemplo. Porque por lo menos la dama no llega de 5, si llega la cambiamos, si por lo menos no me dan mate. Ha preferido torre de 1 defendiendo el peón de 4 y el negro. ¿Qué pasa si hago aquí dama de 5? Imagino que F3 no Ah, tiene. tengo jugar FP única, ¿no? Y no parece tan Claro. malo. Ya, no parece, porque luego me viene E4, E4 claro. y bloquea totalmente la acción del alfil en la diagonal, ¿no? Entonces, ¿cómo está esa posición? La verdad que es otra. Una posición compleja a valorar. ¿Por qué? El blanco tiene mejor estructura. ¿Por qué mejor estructura de peones? Porque solo tiene dos islas, un islote aquí y otra isla de peones que van a estar flanco de rey. Mientras que el negro tiene una isla, un islote, dos islas y tres islas. ¿Y qué importancia tienes todas las islas, ni que fuese yo un archipiélago? Porque mientras más islas de peones hay, más casillas débiles existen. Por ejemplo, al no haber un peón en la columna D ni en la columna B, pues el punto C5 es débil. No hay ningún peón que pueda cubrir el punto C5. Mientras más islas de peones hay, más debilidades tienes. Entonces, está nuevamente el aspecto dinámico contra el aspecto estático. El negro tiene un poderoso alfil que dinámicamente le puede dar posibilidades para atacar al rey contrario, pero tiene debilidades estáticas en la figura de una casilla débil en C5, otra en B5, otra en C6, etcétera, que podría darle un mejor final a las blancas si acaso llegan al final, porque si está el alfil con la dama o con el caballo cumplen su objetivo, pues le darán mate. Aquí me gusta caballo C3 antes de tomar en B4 para caballo A4, caballo C5 y no lo sé. Como difícil. Sí, difícil de valorar, como tú dices. Me ha gustado alfil A3 para como tú mencionas, ¿no? Aprovechar la debilidad de las casillas negras, bueno, los saltos de caballo a C5, que bueno, puede venir eso, lo que menciona Carlos, caballo A4 y caballo C5. Así que bueno, parece que, o sea, me da miedo la posición blanca por el alfil de B7, pero parece que los F3 de momento lo paran todo y no es para nada grave esa diagonal. Así que bueno, si el blanco es capaz de venir rápido con caballo A4 y tal vez presionar en C7, ¿no? De alguna forma, torre C1 en algún momento, me parece que la posición blanca puede ser cómoda, ¿no? Exacto, todo depende del cálculo concreto, digamos, de las jugadas concretas. A mí me gustaba ver otros hacer una jugada como interesante C5, lo voy a poner aquí mismo, porque si D por C5 atacándome a la dama, dama C7 atacando al caballo y al peón, y tal vez crear algún tipo de contrajuego dinámico. En cambio, tal como ha sucedido caballo D5, caballo A4, ahora el peón de C7 está. No se puede mover. ¿Verdad? Un caballo llegará más temprano que tarde a C5 ejerciendo gran presión. Y ahora me gusta bastante más la posición del blanco. Este caballo está bien situado también en B4, ¿no? Pero el caballo C5 golpea más en la posición enemiga, tanto hacia el centro como hacia el peón de B7. Y con F3, como tú ya has anunciado, pues la batería de dama y alfil en la gran diagonal ha sido anulada. Tras caballo C5, de hecho, se amenaza o se podría pretender eliminar ese alfil si hiciese falta, porque no tiene ningún retroceso bueno. Y mi valoración sería de que el blanco está mejor, aunque ese E4 no me gusta. ¿Por qué? Porque le da una opción de hacer un F5 en un momento dado de la vida y romper la diagonal, ¿no? Darle posibilidades dinámicas. De hecho, por las posibilidades dinámicas, no cambia damas. Iba a decir, no debería cambiar damas, pero ya lo hizo para poder sacar provecho de. De hecho, ahora mismo, es que ahora mismo no ha jugado con la exacta. Ahora F5, imagino. Ha jugado dama E8, ¿no? No ha cambiado dama, exactamente, no ha cambiado dama. Y bueno, aquí, Carlos, lo que más me llama la atención es que el negro tiene 12 segundos, así que está Uf. bastante mal de tiempo. El blanco tiene 2 minutos y medio, así que fíjate qué diferencia de tiempo más abismal. Pero es verdad que la posición negra me parece muy dinámica, ¿no? Con eso.
con esos F5 y... Sí, pero yo creo que ese alfil E12 nos va inútil porque le ha puesto la torre donde está mejor, para que F5 pueda tomar y que se abra la columna. O sea que no está jugando con la debida precisión, yo creo. Ahora encima, dama F7, todos los F5 viene caballo E5, ¿no? O sea Ya. que no parece... Sí, difícil jugar con tan poco tiempo y en Uf, una se han ganado posición... por tiempo. Está lento. Tiene talento y también está lento Gukesh. Sí, y bueno, una pena porque se pone 4-1, ¿no? Estaba ahí, después de ganar la anterior, estaba ahí un poco con la moral ahí. Se había recuperado un poco, pero ahora otra vez cae. Así que se le puede hacer un poco largo, Carlos, este match a Gukesh, porque fíjate que todavía quedan, no se han transcurrido todavía ni una hora de la primera manga, del 5 más 1. Le queda todavía más de media hora, así que va a tener que apretar un poco ahí, ¿no? Y mira tú, tal vez no es que esté lento, Gukesh. Si ven abajo en la barra de la conexión, tiene mala conexión. Tiene una rayita roja. Mientras que tu rival está en una conexión potente, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a señalar aquí para que salga, creo que sale. Conexión ok de momento, pero mientras el otro tiene conexión excelente. Y ahora mismo le sale conexión deficiente, retardo alto tiene Gukesh D. Así que además que le están jugando bien, no le está funcionando bien el internet. Pues ya ves, si tiene que luchar contra su oponente y contra el internet a la vez, pues se antoja todavía más complicado, ¿no? Todavía más si cabe. Y otra vez, Carlos, esta Richterhauser, ¿no? Esta siciliana clásica. Vamos a ver si llegan a posiciones similares a la anterior, que bueno, me parece una elección obvia por parte de la blanca porque fue la primera victoria, así que Sí. obviamente tiene que repetir línea y el negro insiste con la misma línea, ¿no? Así que vamos a ver si ahora Sí, tal vez cambie tiene... porque se quedó mal realmente. No interpretó bien la posición, evidentemente. Exactamente, y bueno, aquí veo a Gukesh pensando en esta posición tan estándar. Supongo que será otra vez problema de conexión, Carlos. Pues Porque. sí, bueno. ¿No? Y está jugando muy lento en realidad, aunque en este momento aparentemente su conexión es aceptable, conexión excelente, sale, bueno, ahora baja, mala, retardo de conexión muy bajo. Sí, no se explica más qué cara tiene. Deja ver bien las caras que pone Duques, como que mira otra parte, se aleja, está diciendo qué pasa aquí. Si Sí, no. bueno, en cualquier caso, Sí, mira, tiene cara de qué pasa aquí, mira. No puede Sí. mover, no tiene. Su internet es muy malo. Como ven, va, viene, va, viene. Su conexión es muy mala. Sí, porque está gastando, fíjate ya que tiene 3 minutos 45, está gastando un montón de tiempo en esta posición tan súper estándar, que obviamente no es nada para nada lógico. Así que ya Sí. sabéis, ¿no? El tema del ajedrez online tiene estos detalles que Carlos, si el tiempo es una pieza, la conexión a internet es otra pieza, ¿no? Exactamente, totalmente. Y la habilidad también de hacer pre-move, de todas estas cosas, ¿no? De dar jaques en los apuros de tiempo para que el otro no pueda hacer pre-moves, no valgan, ten una serie de ideas. No solo es la técnica de ajedrez, sino muchos otros aspectos que cuentan, ¿no? De hecho, no voy a hacer propaganda, por supuesto, el equipo indio contrató una compañía que te permite unir la conexión de por ejemplo, del Ethernet más tu teléfono, ¿no? Y si una se cae, viene la otra, y si no se cae ninguna, sumar las dos velocidades. Que debieron decirle a Gukesh que puede conseguir, sabiendo que tiene una conexión regular, pues le habría servido hoy en día. En todo caso, no ha seguido alfil por F6 todavía, aunque tal vez lo quiera hacer en la siguiente. Esta es la misma posición anterior, alfil por peón por y alfil de 3. Si esta es la misma posición anterior, ha llegado a la misma Sí. posición, pero con 1 minuto y medio menos. Lo cual no tiene mucho sentido, ¿no? Pero fíjate, Carlos, que el negro prácticamente ha igualado el tiempo. Así que no sé si esto es un fair play, un de estos de fair play que le ha dicho, oye, mira, como has perdido un minuto por conexión, te lo devuelvo, ¿no? Porque tampoco tiene mucha lógica que las negras, ¿no? En una posición que repiten, gasten también tanto Sí, tiempo, ¿no? e insiste con este caballo A5, tal vez debería jugar H5 como tú mencionaste, ¿no? Para evitar dama H6, ¿verdad? Sí. Y el otro sigue con el plan estándar, que es llevar el caballo F4, tal vez ir H5, presionar en D6, etcétera, ¿no? Así que
Aunque nos dice, por otro lado, es verdad lo que nos dice Hernando, ¿no? Dice, es raro que tenga la conexión mala porque la cámara se ve perfecta. Eso también es verdad, que la cámara en ningún momento se traba ni nada de eso, ¿no? También es verdad, también es Entonces, verdad. Es... De hecho, ¿quién parecería que sabe? el que tiene mala cámara es mala conexión es su rival. Lo que pasa Exacto. es lo que tiene es mala cámara, no mala Tiene conexión. mala cámara, exacto. Yo creo que tiene cámara. Yo intuyo que Gukesh tiene ahí una cámara que se ha comprado aparte y Erigai sí tiene ahí la del portátil ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, están jugando, por lo menos Erigai sí está, no está apretando en el sentido con el tiempo, se está dejando que corra su tiempo tal vez. Intuyo que es eso, porque tampoco tiene sentido lo que está pasando. Pensar tanto en esta posición que ya la ha jugado antes, pues no parece muy, muy razonable, ¿no? Y Sí. le gusta Y meter el ahora, caballo en B7. Carlos, otra vez fíjate este caballo A5, B7, Igual es raro, hasta ¿no? temático y diciendo qué mala que es la jugada, yo qué sé. Pues sí, y ahora, bueno, ahora entiendo que el blanco jugar B4 aquí ya es más arriesgado, porque fíjate que ahora con la dama en B6 hay más opciones de que te ataquen por ahí, así que prefiere no hacerlo. C3 supongo que para caballo C5, alfil C2 y reciclar el alfil. Y ahora, fíjate que no ha preferido no dejar la dama en D2, ¿no? Sin llevar la H6 Ajá. como antes. Pero esa dama en H6 me gustó mucho, Sí, esa, ¿no? molestaba, ¿no? Molestaba. Para caballo H5, ahora prefiere dejarla en D2 y ahora no me parece tan, ¿no? Sí, este alfil podría, sí, que el... Tal vez un plan puede ser B4, expulsando el caballo, para alfil B3, presionar en E6, como habíamos dicho antes, por un alfil en H3, tal vez posible. Y tal vez con A5 está haciendo que B4 resulte menos atractivo a las blancas, ¿no? Con todo. Bueno, tiene su fuente de contrajuego con un B4, A4, B3. Sí, yo creo que aquí con blanca yo jugaría B4, porque si no, la voy a hacer nunca, ¿no? Entonces, Sí. fíjate, B4 y ahora quitar el caballo, ¿no? Yo lo pondría en A4. Que me hagan alfil por A4 si quieren, pero por lo menos presiono al peón de C3. Caballo A6. Ahora A3, Ajá. Ahora, consolidando todo. Para claro, que no y venga ningún truco. A3, Carlos, quizá A4 para que no me haga alfil Pero hoy B3. haría rey B1 para alfil B1, alfil A2. Ah. Me la quiere hacer a toda costa, ¿no? Aparte de con rey B2, el rey se siente bien cuando está cerca de sus peones, ¿no? Entonces aquí los abrazas, los arrulla, ¿no? En cambio, mientras más lejos no tiene esa protección que los peones le suelen ofrecerse. Hay un paraguas, parece una pagoda más bien esos peones en A3, B4 y C3. Y llegó al alfil B3 presionando en. Fíjate que presiona ahí en E6, que no sé cómo la va a Caballo solucionar el C7 negro. única, pero las piezas están muy feas de parte Sí. de... Así que tendrá que jugar otra variante, creo yo, porque veo que esta variante se la conoce mejor. Gukesho está demostrando un mayor dominio. Pues sí, parece que Gukesh ha encontrado aquí un filón, ¿no? Con esta variante, esta siciliana clásica de su rival y ojalá le dé varios puntos ahí para recuperarse un poco en el match, ¿no? Sí, porque en este momento, como ven debajo, las posibilidades de victorias de Irigaray es el 92%. O sea que tiene más elo, va ganando 4-1, y cada vez quedan menos partidas, por lo tanto sus posibilidades de ganar aumentan. Y es Habría curioso. que ver cómo cambia cuando gana una partida a Gukesh, ¿no? A ver si Sí, cambia mucho o poco, ¿no? exactamente, habría que verlo. Habría que verlo. Y esperamos que suceda para que haya más emoción. Por supuesto. Y fíjate este H5 que bueno, evita todos los temas de caballo H5, dama H6, como ocurrió antes. G3. Fijando el peón de H5 para que no avance más, ¿no? Y atando la torre a la defensa del peón. Exacto. Y bueno, aquí la verdad que la posición negra, como decimos, parece bastante restringida, ¿no? Y difícil ahí encontrar jugadas útiles, ¿no? Espérate, aquí no Sin embargo. hay peón por, E5, peón por, caballo por. Tomando en cuenta que el alfil en D7 está... Ajá, caballo por y si peón por, dama por D7 y Y luego. toco en Ajá, E7. cae el de F4, pero cae el de E7 también, ¿no? Este caballo de 4 es temático, por eso que lo ha hecho, porque si A5 en este caso tiene caballo D5, que lo va a hacer, no lo va a hacer. Bueno, caballo F5, yo pensaba que era caballo D5 la idea. Esta tampoco es manca, porque alfil por caballo se puede tomar de peón y la torre mira con rayo X al alfil de A7. Claro, y aquí fíjate además que ahora ha tomado en F5 Puf. las casillas blancas van a ser un show, ¿no? Porque estoy entrando en E6, en D5 y sin alfil de ese color,
Ya parece Sí. que esto se pone de color blanco, Eso Carlos. se pone de color blanco. Esto parece un queso emmental. Como hemos dicho muchas veces, no un queso gruyere, porque el queso gruyere no tiene los huequitos. Es el emmental, querido Watson. Pues sí, torre de 8 y aquí, bueno, yo creo que ya meto aquí No tengo el prisa, poste. no tengo prisa, porque si pego por caballo, caballo de 5, tal. Digo, torre por E7, torre C1. Torre C1 sólida, ¿no? Y ahí sigo apretando, ¿no? Sí, sigo esperando, tal vez hago torre por caballo para caballo de 5 y tiene que entregar porque si no, si no, ¿qué? Y ahora hay muchas. Por eso decía yo meter el caballo, porque fíjate, Sí. ahora esta jugada me molesta, ¿eh? Sí, pero aquí hay muchas. Primero me puedo comer el peón, ¿por qué no? Segundo, puedo hacer caballo de 6 para responder a caballo por caballo con alfil por peón jaque, cambiar las torres, tomar de 6 y peón de más, en sexta además. Pero, ¿qué? Se toma su tiempo. Sí, caballo por peón parece, ¿no? Lógica, ¿no? Porque si no. Si lo que pasa es que caballo por peón, dama de caballo G6, cosas raras, Vedere Sancho. Caballo G6, sí, rara, alfil D6, le entrega otra vez el peón, Este pero caballo ya quedó no. raro ya. Bueno, alfil E4 ahora tal vez. Tal vez había que eliminar ese alfil, porque alfil E4 es alfil en E4 es muy potente. Bueno, eso tampoco es manca, con un peón que se va hasta el ojo. Claro, alfil E6 le obliga, si no quiere perder calidad, le obliga a comer el alfil y ahora el peón ese es un dolor, un dolor. Sí, tal vez haya que defenderlo con dama 2, porque para que no perder nuestro. Y amenazando caballo E7 para caballo E6. Pues sí, dama 2 parece fuerte. ¿Y qué habrá que hacer con negra? Torre 8, supongo, pero entonces 7, ¿o qué? E7 parece potente, Ah, ¿no? pero ¿y alfil de 6, por ejemplo? Bueno, ahora caballo E7, game over, insert coin, ¿o qué? Torre de 3. Bueno, torre C5 también parece fuerte. Bueno, Se va el tren del E7. alma. Dame F7 y ya tenía que abandonar. La F7. Bien, segundo punto para Gukesh. Bien, 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 Va a bien. ganar. Sigue jugando con mucha No abandona, tenacidad. Y ahora sí le van a dar ¿eh? mate. Le van a comer todas las piezas. Bien. Otra partida modélica o más o menos modélica de Gukesh. Que le está diciendo: cuidado con tu siciliana, que te tengo calculado. Bueno, 4-2. Hay todavía esperanza, Carlos. ¿Cómo va? ¿Cuánto cambia ahora el 88% porcentaje? de posibilidades para Erigais y 12% para Gukesh. Yo creo dejar una cosa si tengo acceso a si un chat o algo porque no están jugando la partida. No, no, Gukesh no juega. Ahora. Ahora, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Bueno, ahora fíjate, Carlos, que está jugando. Ha cambiado a E4, ¿no? El Erigaisi, ¿no? Perdón, estoy viendo que Gukesh está diciendo que su internet va bien, lo que decía el espectador, de que a la cámara va bien. Y entonces no sabe qué es lo que está pasando. Ah, ¿lo ha escrito ahí por el chat o algo? Sí, está diciendo que algo pasa aquí, tal vez van a hacer algo al respecto, no lo sé. Si querían hacer algo, no sé cómo lo van a solucionar en todo caso. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver ahí cómo soluciona los problemas de internet, pero fíjate, Carlos, que había aquí un cambio de esquema, ¿no? El blanco, Erigaisi opta por E4, su primera jugada, y Gukesh elige una Caro Kann, ¿no? O sea, se pone sólido ahí con la Caro Kann. Sí. Y al Se pone final han sólido. traspuesto, si hace C5, C3, será una francesa con los tiempos normales. Porque este peón ha ido a C6 y luego C5. Y este peón de D4 a primero a D3 y luego D4. Que parece que están practicando un híbrido de esa nueva variante del ajedrez que propone Kramnik con Alfa 0 de que los peones solo pueden moverse una casilla a la vez. Está en la Bueno, y casilla inicial, está en la posición inicial. hablando de variantes del ajedrez, no sé si los espectadores estarán al tanto, pero hemos publicado un artículo de en chess.com de todas las variantes que ha analizado AlphaZero, ¿no? A DeepMind ha sacado un artículo en el que ha colaborado con AlphaZero, ha utilizado AlphaZero para analizar todas las variantes del ajedrez, ¿no? Y está el ajedrez sin enroque, el ajedrez el peón solo avanza una casilla. Pero luego hay otras muchas que bueno, que ya son completamente de locos. Hay una que es peón hacia un lado, ¿no? O sea, el peón se puede mover hacia un lateral. No sé si estaba al tanto, pero vamos, imagínate si además de hacia arriba, hacia arriba y en diagonal, el peón también se mueve para un lado, ¿no? Así Bueno, que AlphaZero está ahí inventando nuevas cosas, ¿no?
Y mira, ¿no? Este C4 interesante de Fugazi, ¿sí? Y esta posición me parece muy atractiva para las blancas. Me gusta esta posición. Yo creo que hay que hacer dama 5 y comerse el peón, pero de todas maneras me gusta. Con todo otro recurso que tenemos, aunque es muy pronto tal vez para utilizarlo, es ver cómo progresa aquí tal vez las posibilidades de victoria, ¿no? Y también tenemos otro recurso, cuál es la tendencia, ¿no? Cuál es cómo va progresando en el marcador cada jugador, ¿no? Claramente está con una curva ascendente, Kukesh, su tendencia es positiva, pero en este momento son muy pocas partidas para utilizarlo con suficiente precisión. Pero son distintas herramientas que. ¿Tú viste la película esta Moneyball con Brad Pitt? No. Es una película de la vida real en que creo que el personaje de Brad Pitt trabajaba para los. No me acuerdo, algún equipo de Oakland. Igual se llamaba Oakland, de béisbol. Y fue el primero en introducir, si he entendido bien, en introducir los datos estadísticos para decidir la compra de jugadores, para saber si te tiene que jugar aquí o allá, ¿no? Para que en qué posición teniendo. O sea, veían él estadísticamente, se da cuenta, no me acuerdo los datos, ¿no? Si es que cuando le hacían lanzaba una bola rápida, fallaba el 33% de las veces. Por lo tanto, es bueno jugar, era un buen porcentaje o uno malo. Cuando lanzaba el de aquí, hay que poner a este. Y cuando lanza el de acá, hay que ponerle acá, ¿no? Fue el primero en utilizar los datos estadísticos para comprar jugadores, para aplicarlo, y casi ganan, creo que casi ganan la Liga Mundial, que le llaman ellos, aunque solo juegan los gringos, pero le dicen Liga Mundial igualmente, que creo que perdieron el partido final, pero era un equipo relativamente menor, no era para que gane el campeonato. En todo caso, puestos ya a ver la partida. Eso ocurre en la vida real, es decir, los equipos hacen, o sea, se fijan en esa estadística a la hora de, no sé, de fichar jugadores, por ejemplo. Eso ahora se aplica en todos los deportes, en el tenis, en el fútbol, ya en todos los deportes. Fue una revolución, digamos, el uso de las matemáticas, básicamente, ¿no? Interesante, interesante. ¿Y esto cómo siguió? Mira, quiero hacer un repaso de las primeras jugadas, porque comenzó con una Caro-Kann, con este caballo Sí. F3 que está poniendo mucho de moda para responder de 3, porque no le importa D por E4, D por E4 y jugar el final. No parece ser que el Sí. final parece atractivo. ¿Quién ha puesto de moda ese D3? Porque ese D3 parece súper extraño, ¿no? Sí, yo lo he visto a Nepomniachtchi jugar algunas veces, pero no sé si él fue el que lo empleó. En todo caso, quiere jugar una partida más aguda a Bukesh, hizo KF6 y están jugando una especie de francesa Caro-Kann, no sé, más parecida a la francesa. Y esta ruptura con C4, tomarse, crea un caos en el centro y no quiere recuperar inmediatamente el peón con A4, quiere dar un jaque, porque un queso que un jaque de un jaque, que ninguno de los dos es queso. Y ahora tal vez en roque corto sería un error, tal vez alfil C4. Con lo cual no sé qué he ganado con alfil de 7, sinceramente, provocando alfil de 7, tal vez habrá que hacer alfil por alfil y en roque corto. Tiene desarrollo a cambio del peón de menos, pero el caballo podría saltar a C4, a B3 atacando dama y atacando en D4. La más normal sería alfil por seguido en roque corto o seguido de E6 incluso. Y me gusta la posición del blanco, ¿eh? Sí, fíjate que esa variante que das ahí, bueno, ahora le toca al Al blanco, blanco, ¿no? sí, si no le Claro. hacen alfil por alfil. Claro, aquí hay que hacer algo con el alfil porque te amenazan alfil por alfil, entonces parece que alfil por D7 parece normal, caballo por D7 Y y E6. ahora E6 me gusta mucho ahí, E6, F por E6 en roque corto, ¿no? Exactamente. Con gran Y F por alfil. desarrollo, con compensación por el peón. Y mira que Claro. antes Erik Aissi jugaba peón dama No, para caballo. Catalana. Y ahora juega peón rey. Creo que nos hemos cruzado en los. ¿Qué decías tú, Mario? Perdona. Digo que claro, que E6 y después de F por E6 viene torre 1, caballo por D4, incluso caballo B3 ganándole un tiempo a la dama, ¿no? Fíjate, Justamente lo que viene. está haciendo Erik Aissi. Exacto. Temático por otra parte, pero me parece muy atractivo. ¿La idea cuál es? Que este alfil de F8 le cueste aún más tiempo salir, por lo tanto, en enroque le cuesta aún más tiempo conseguir. Por otra parte, el peón de E6 es débil, por lo tanto, podría yo recuperarlo con las blancas. O sea, no sería ya un sacrificio. Y el ventaja del desarrollo de las negras, de las blancas, por lo menos, da mucho miedo jugar con las negras aquí, ¿no? Sí, y fíjate, Carlos, que está teniendo Gukesh bastantes problemas con las negras, ¿no? Porque fíjate que Erik Aissi se le está entregando siempre algún peón en la apertura, le está jugando muy, muy creativo, muy a por la iniciativa, no nada materialista, y le está saliendo muy bien, ¿no? Porque está siempre con serios problemas Gukesh, y aquí otra vez una posición bastante incómoda, aunque fíjate, decide entregar el peón de 5 para liberarse también. Pero es que no creo, no sé cómo te da tiempo a sacar ese alfil de F8, ¿no? Si,
No sé si intentar un G6 alfil G7, pero lo veo lento, ¿no? Lento, sí. Pero bueno, habrá que hacerlo, porque si no, le están haciendo también caballo C4 para comer D5, ¿no? Ya. Con todo igual todavía tiene un peón de más. Cuando pierde el peón de D5, todavía tendrá un peón de más el de D4 del negro. Y si lo logra sostener, pues bueno, tendrá algo a cambio de su posición poco agradable. Sí, fíjate que 1:20 para Gukesh, otra vez claramente por debajo en el reloj y posición bastante complicada. G6, supongo caballo por E5 y ahora vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Porque estoy amenazando caballo por D7 y si comes en E5, bueno, caballo por E5, caballo por E5, torre por E5, alfil G7 tal vez, ¿no? Sí, tal vez caballo B3 ahí para que la dama tenga que volver a D8 para defender al caballo. Y te espero recuperar el peón de D4, no lo sé. También hay posibilidades de hacer caballo C4 y tomar D5. Caballo C4 tocó dama. No lo sé, no lo sé. En Claro, yo realidad. sí, otra, me gusta también en algún momento dado venir con un dama B3, ¿no? Tocando el caballo en D5 en algún momento, en B7. También parece interesante, claro, aprovechar, digamos, las casillas blancas que están bastante débiles. Vamos a ver cómo el blanco, digamos, materializa la ventaja, pero obviamente la tiene, ¿no? Y en esta partida que no es mía, hasta B4 me parece interesante. Para hacer alfil A3, poner alfil en A3, tome lo que tome, si acaso toma, que igual no toma y entonces se hace una jugada ridícula, pero ¿y si toma qué? Caballo C4 ha decidido, más sólido que B4 al menos. Nos saludan Carlos desde Barcelona, desde el Prat de Llobregat, nuestro Mira amigo tú, Pablo. saludos, saludos. ¿Tú has estado ahí, Mario? Yo he estado ahí porque yo he vivido en ¿Ah, Barcelona, sí? así Ah, que. cierto, tú viviste un tiempo en Barcelona, ¿no? Trabajando ahí, creo, ¿no? Exacto, yo estuve trabajando, bueno, también jugaba al ajedrez porque ya sabes que en Barcelona hay un circuito espectacular, ¿no? De torneos en verano que bueno, hay jugadores, sobre todo los, bueno, no sé, bueno, se me ocurren en los indios, los ajedrecistas latinos también, hacen un circuito en el que se pegan los 3 meses del verano, ¿no? Llegan en junio y se van en septiembre, jugando prácticamente todos los días al ajedrez. Así que Yo he yo no lo oído he que si pasado. tú vives en Barcelona, todo el año puedes jugar por lo menos dos partidas semanales. Entre partidas de club, partidas de torneo, en promedio. Si tú Sí. quieres y te empeñas, por lo menos dos partidas a la semana. Por lo menos. He oído. Sí, hay muchísimo ajedrez, claro, también había eso, torneos semanales de clubes, obviamente no tan fuertes, pero también eso, si quería estar jugando, ya ves. Y sí, yo hacía eso, yo jugaba todo lo que podía. Recuerdo que a veces incluso estaba jugando, luego tenía que entrar a trabajar, entonces tenía que jugar rápido, acabar a cierta hora, porque si no, no me daba tiempo, en fin, algo que no lo recomiendo mucho jugar en esas condiciones, pero bueno, la verdad que fue una experiencia interesante. Nos saludan desde Mendoza, Argentina. Yo he estado en Mendoza jugando hace años, muchos años, un mundial universitario. La ciudad del vino. Pues bueno, la partida se ha vuelto loca. Un segundo para Ariagas y va a pre por tiempo. Uy, lo ha hecho con un segundo su jugada. Objetivamente, ¿quién está mejor? Difícil decir porque es difícil valorar porque tiene un peón pasado D que dinamiza mucho la posición, pero no sabemos si es fuerte, es débil, se lo comerán. Ese peón yo creo que no va a llegar mucho en este mundo, ¿no? Porque se lo van a comer, o por lo menos el D7, depende de 2, no tiene peligro. De hecho, se lo van a comer. Torre, porre, porre, E2, toma, tome, pa' ti, pa' mí. Lógico sería que acabe en tablas, pero con este tiempo que queda, va a pasar de todo menos algo lógico. Pues sí, y aquí puede pasar de todo, pero bueno, el resultado normal sería tablas, ¿no? Sí, esta posición debería ser de tablas. Con todos, esa Sería de jugada está tablas. jugando con las últimas. Uy, uy, va. Ah, no, B2, Rey H2 tiene. Claro, y aquí vamos a llegar a un 3 contra 2 que son tablas teóricas, ¿no? En principio no hay mucha Sí, no hay forma de de dónde progresar. rascar aquí. Sí. Y aparte que traje 3, le van a hacer torre a 2 cortando el rey. Que no lo hicieron. Bueno, con el poco tiempo que tiene Rey Carlos, E1. cuando acabe esta partida te voy a hacer una pregunta que tengo ahí en la mente que a ver si tú me la sabes decir. Pero Bueno, bueno, está ahora bien, porque cuando tú sabes que soy una persona demente. sí, aquí bueno está siguiendo jugando. Una pena porque pensé que podía ganar las negras y apretar un poco más el marcador, pero
Pero bueno, en cualquier caso no deberían perder, así que todavía se va a situar ahí con 4,5 a 2,5, todavía está ahí cerca, ¿no? Se mantiene ahí cerca. Ajá. Y lo bueno es que ha recuperado la conexión, una buena conexión ya tiene Bukesh. O sea que ya cualquier problema que pueda haber existido antes ya ha sido solucionado, afortunadamente. Bueno, Carlos, y iba a esperar a acabar, pero como esto veo que se encamina a las tablas, ¿no? O bueno, le quiere aquí todavía, ¿no? Cuidado, ¿no? Le queda todavía, ¿no? Está jugando con la debida precaución, ¿no? Y esto se está poniendo feo, ¿eh? No sé si va a Uy, ganar o uy, no, pero creo que ya le ganan un segundo peón. uy, 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 le va a venir Le va torre 4. a ganar, porque aparte este final de peón de torre y alfil, dos peones más estables, siempre y cuando el reino esté cortado en la octava. Ya. Entonces este pues mate, de hecho le han dado mate. Sí. Vaya, hombre, pues yo te iba a preguntar ahí muy alegre y me han cortado el rollo. Nada, te iba a preguntar si. Porque llegué justamente en el Campeonato de España que acabo de jugar, llegué a un final en el que yo tenía. Yo llegué a un final de torre. Era. Bueno, era 4 contra 4, era FGH. FGHE, EFGH, los 4 contra 4, ¿vale? Pero yo tenía un peón en A pasado. Y no fui capaz de ganarlo. Entonces yo En principio, le di 25 vueltas a ese final y digo, ¿cómo puede ser posible que yo no haya ganado ese final? deberías tener grandísimas posibilidades de ganar. Hay que ver dónde están las torres, dónde están no exactamente todos los detalles, ¿no? Claro. Pero 3 contra 3 y un peón pasado en otro lado, hay grandísimas posibilidades de empatar y con 4 contra 4 y un peón pasado, en cambio, hay grandísimas posibilidades de ganar. No, porque Claro. muchas veces además. Vale, ¿y cuál es la estrategia ganadora? Porque yo lo que hice fue intentar cambiar muchos peones en el flanco de rey. Justamente pienso que esa no era parte de la estrategia ganadora, porque mientras más peones hay, más posibilidades tienes de ganar en ese final. Estar utilizando la torre como el peón pasado, como distracción y irte a comerte los otros peones, etc. Pero habría que ver la posición exacta. Habría que ver la Vale, posición exacta. luego si tenemos un hueco te lo digo. De acuerdo. Y en todo caso vamos a ver qué ha pasado en esta partida, que ha comenzado como una defensa francesa. Agassi se ha dado cuenta que con la siciliana le estaban dando pal pelo, así que ha decidido jugar una francesa variante Bunaur, este dama 5, la variante Hook que se llama. Dama 4, y aquí una de las principales es dama B1, por si no se da cuenta, le hacen alfil B5 jaque. No es para eso, pero bueno, KF3. Y la idea es de dama 4 es presionar C2 y poder hacer alfil A6 y deshacerse de su peor alfil. Por otra parte, el blanco va a hacer la típica H4, que quiere ganar espacio en el flanco de rey, incluso hacer más huequitos en las casillas negras, ya que el otro no tiene peón de casillas negras, por eso H6. Y con este avance también permite que la torre se desarrolle de una manera poco usual, aunque en la francesa muy usual, donde puede ir luego a G4 o F4 atacando los puntos débiles al rival. Cambiaron los alfiles estratégicamente bien, pero el blanco tiene, y ya tenemos esta posición, el blanco tiene más espacio, presión sobre el peón de F5. De hecho, como ya lo he dicho en muchas de mis retransmisiones, a mí yo tengo una debilidad, como dice la canción, por sacrificar la calidad. Yo aquí pensaría seriamente en torre por caballo, peón por caballo H4, porque sacrificar la calidad podría ser interesante por un peón. Primero, que este caballo cuando llegue a F5 va a ser un pulpo, un monstruo, no ejerciendo gran presión en la posición rival. Así no ha sido, no, HD por C5 y abierto la posición con C4. Me gustaba mucho torre por caballo. Y segundo, que no habría muchas torres. Voy a retroceder un poquito, sin tablero de análisis ni nada. Torre por peón por caballo H4. No hay muchas columnas abiertas para las torres contrarias. Eso sumado a la ventaja de ese rollo, y que es calidad por un peón, más posibilidades de ataque. Un jaque en D6, como te digo, sería brutal. Amenazaría en G7. No se puede ni rocar corto porque vendría dama G4. Y defiende con dama C8, seguiría dama F3 con ataque doble sobre peón de D5 y caballo de F5. Para mí esa posición sería un cañonazo. Que ha optado por otro camino, que es romper con C4, pero en cambio ahora lo que ha conseguido es que este peón de D5 puede quedar débil al desaparecer el peón de D4, y típicamente este caballo debería estar en D7 atacando, y este caballo debe ser expulsado a C6 atacando. Esa debería ser su posición ideal. En esta posición me parece que el negro habría más o menos resuelto sus problemas de apertura, pero la partida continúa. Sí, la verdad que torre por F5 parecía un sacrificio de calidad, bueno, súper, súper mega interesante, porque es verdad que se te quedaba un caballo ahí, que era un monstruo, como tú dices. Y bueno, esta estrategia de abrir el juego con D por C5 y C4 parece interesante, pero sobre todo creo que tendría más sentido con la pareja de alfiles, ¿no? Es un procedimiento típico en la francesa, pero cuando tenemos la pareja de alfiles, ¿no? Aquí sin el alfil de casillas blancas,
no parece tan, tan peligroso, pero bueno, por otro lado, es verdad que la... Bueno, ha conseguido dejarle los peones de las negras bastante débiles, ¿no? Ese peón en C4 va a caer, el de C5 también está débil, aunque también es verdad que los peones de las blancas tampoco están mucho mejor, ¿no? El de C2, el de A3, el de E5... Exactamente. Así que, no sé. Otra razón por la cual el caballo en D7 está bien situado, porque también sirve para defender la debilidad de C5. Una partida modelo, entre muchas otras, Yusupov, Sokolov, por el match de candidatos con los Sokolov, pero no Iván, sino Andrei. Llegó a la final el candidato contra Karpov, en que Yusupov demostró de que el camino correcto es este caballo en D7 defendiendo, y también podría luego saltar a casillas, etc. Para mí, puesto es escoger, aunque posiblemente el juego esté más o menos igualado, puesto es escoger, prefiero el negro en esta posición. Bueno, y se han cambiado las damas en C4, vamos a ver a quién favorece eso. Es verdad que el caballo en F5 está bien, se me ocurre un G4 en algún momento para intentar expulsarlo, pero es verdad que el caballo siempre puede volver a E7, D5, ¿no? Y tiene ahí buenas casillas. Sí. No creo que el blanco haya conseguido demasiado aquí, ¿no? La verdad, no, no parece. De hecho, me gusta más la posición. Esta torre en C4, bueno, si acaso va a saltar a 4, pero poco más, ¿no? La columna B se la va a quedar el negro, ¿no? Con posibilidades de entradas, ¿no? Hasta la posibilidad de entrar con un caballo en D5, ¿no? Alfil A5, cosas raras ver, Sancho. Yo haría torre C8 para dominar al alfil y luego hacer tal vez caballo B6, también defendiendo el peón, ¿no? Si alfil por peón por te va abriendo la columna para la torre. Yo creo que el negro tiene una posición cómoda aquí. Sí, yo pensaba G4, caballo E7, intentar ahí... Bueno, fíjate, caballo B6 entrega el de C5, ¿no? Porque, bueno, porque puede venir simplemente torre C8, ¿no? Y el de C2 es demasiado débil para... Sí, para con todo conviene. Lo que yo veo que es una jugada innecesaria, ¿no? No hacía falta hacer esto. Su posición era buena, hacer torre F8 primero para luego caballo B6. Y en todo caso, lo mejor de todo es que Gukesh ha recuperado su conexión. Veo que tiene una conexión excelente ya. Y por lo menos... Pase lo que pase, no va a ser resultado de su mal internet. Con todo, con su mal internet fue que ganó esas dos sicilianas, ¿eh? Ahí quedó eso. Debería bajarse la conexión de internet, que creo que juega mejor. Pues sí, también es verdad. Y bueno, torre C8, entiendo que el blanco va a tener que comer en C8, torre por C8. Te están tocando en C2, no sé si alfil por B6 en un... Yo creo que ese caballo hay que eliminarlo, si no ese caballo se va a instalar en una casilla, claro, blanca tipo C4, D5... Y va a ser también, va a irradiar poder. O sea que ese caballo hay que eliminarlo o previo cambio o ahora mismo. Sí, quizás sí, comer en B6, en C8 y un torre, se me ocurre un torre A2, ¿no? Sí, torre A2 defendiendo o torre B1 atacando el peón de B6. Torre B1, claro, algo así, intentar. Bueno, tengo un peón de más aquí, o sea que puedo intentar ahí apretar un poco, ¿no? Sí, puedo utilizar ese peón de más para algo, ¿no? Que para algún buen término, ¿no? Así que. Ese sacrificio de peón me parece raro, con todo, no sé si vuelve a tener problemas de conexión Gukesh, porque está jugando muy lento. Bueno, otra torre vez, B5. Torre B5, ¿no? Pero ahora claro, ¿no? Caballo D5, eso es la que ha jugado, creo, ¿no? No lo he hecho yo, ¿no? Sí, caballo D5. Luego torre C4, luego torre C8. Amenazo torre por C2, pero bueno, cuando lo defienda. Este torre B5 no me ha gustado, ¿no? Ha permitido que ese caballo en D5 se instale. Y tiene, sin duda, compensación. No sé si para compensación para estar mejor, pero por lo menos para no estar peor. Sí, ahora torre C4, torre AC8 parece muy fuerte porque... Hombre, es verdad que yo también tengo torre B7, ¿no? Por otro lado, pero... Sí, pero está sola esa torre. Torre C4 también podría saltar luego la torre A4, por ejemplo, tocando en A3 y en B4, en A5, perdón. Sí. Yo creo que tiene compensación. De hecho, ahora torre A4. Ya, supongo que querrá hacer C4 en un momento dado y expulsar el caballo. Y liberarse de ese peón, ¿no? Ese peón ahí en C4, caballo F4, te amenazan un doble, te amenazan meterte en D3. Uf, también hay un caballo de D4, una posible amenaza, atacando torre y amenazando caballo de 2 jaque. Uy, también es verdad. De hecho, ha hecho caballo F3 contra la amenaza de caballo de 4 y ahora si quiere, se come el peón, ¿no? ¿Quiere bello Fons? No quiere. Sí, fíjate. Fíjate, pero ni siquiera tiene prisa y hace primero torre C8, ¿no? Sí, pero yo creo que se va a arrepentir porque le hubiese gustado comerse ese peón, ¿por qué no? Y tener el peón pasado de A. Bueno, alfil B4 y ahora, ¿qué hacemos con negra, no? A6 bueno. Ha jugado torre B7 y comerse el alfil, ¿o no?
A5 mejor, ¿no? Ah, bueno, A5, claro, A5, expulsar ese alfil Ah. y ahora, por ejemplo, torre C4 otra vez. Torre C4, por ejemplo. Caballo C3 también tiene su aquel. Caballo Amenazando C3. doble, caballo E4, no sé. Caballo Sí. F4 también tiene su mala fe. ¿Y el peón de H5? Ah, no, la hacen G4. No está. No, está en la torre en A4. Si quiere, Pues captura sí, el peón de G4. Se lo comió. y Si además, quiere, y Carlos. quiere. ¿Por qué no voy a querer? Dice, dame. Bueno, y además, fíjate que el blanco tiene 15 segundos, ¿eh? Así 15 que peor segundos. Ahora puede cambiar posición. torre y comer el peón de A3. Y sigue sin ser posible G4 porque le hacían torre por caballo. Caballo por D6. Bueno, torre C7 y se le come el peón. Pues esta cosa se está poniendo fea, ¿eh? Se está Otra vez poniendo se va muy a poner fea. esto. Sí. Otra vez se va a poner esto, ¿no? Otra vez peón de más para el negro. Hombre, es verdad que el peón de C pasado puede dar alguna chance, ¿no? Sí. Pero no sé hasta qué punto. Ahora te quieren quizás hacer caballo de 3, caballo C5 y Sí, bloquearte, bloqueando. ¿no? Y bloquearte. No, y ahora Y ya no. Ya es un peón ¿por de qué ha menos, puesto la... simplemente. Es un peón de menos y ya está. Pero Este ¿por qué ha puesto peón. la torrecita? Yo pensaba en B1 por lo menos para estar, ¿no? En Ajá. la columna abierta, ¿no? Sí, aquí la verdad F6, que... imagino. Para evitar torre E5. Nada, caballo B3. Bueno, para torre de 2 jaque tampoco es. 2 segundos para Bukesh, así que esto puede ser que se ponga. ¿Cuál era la predicción de los estadistas? Era 6,5 a 2,5. Pues más o menos. Más o menos. Puede acabar Pero esta 6 es la a 2, última 5 partida, se ha cumplido el tiempo, como pueden ver. Esta es la última partida. Después de esto habrá un descanso. Un pequeño descanso, pero las partidas, en verdad que está Eregazi mostrando una gran fortaleza, ¿eh? Pues sí, está demostrando por qué tiene más de 3.000 de Blitz en chess.com, ¿no? Así que, bueno, queda por ver qué pasa, Carlos, en en la siguiente fase del encuentro cuando se vaya aminorando el ritmo, ¿no? Hay que ver ahí quién tiene más habilidad, pero es verdad que creo que Erigaisi también es un experto en esos ritmos, Sí. porque he estado mirando, Carlos, y bueno, además he estado investigando un poco sus partidas y he visto que lleva varios días practicando a uno más uno. Ah, se ha estado entrenando para este. Bueno, como debe ser, además, ¿no? Pues sí, lleva varios días ahí practicando y nada, se ve que se la ha tomado en serio, ¿no? Porque quiere ganar, ¿no? Sí. Y Y no aquí sé está por qué piensa pensando. tanto a ti, 25. No entiendo, ¿no? ¿Por qué está pensando tanto el negro? No sé, no sé, tiene buena conexión. No, no, titila ese reloj del negro. Sí, si de repente han hecho 1000 jugadas, o sea, no se me actualizaba, no se me actualizaba la, no sé si a ti. No, no, a mí tampoco, No de se me repente ha... actualizaba, y bueno, pues. No sé si están diciendo algo aquí. Ya sé cuánto es. Bueno, va a haber un pequeño descanso, amigos. No se vayan, que volveremos en pocos minutos, así que a cargar las pilas y pronto estamos con ustedes. Hasta dentro de unos minutos. Hasta ahora.
Muy bien, amigos, ya estamos de regreso para esta fase que queda, esta partida, la partida anterior que le estaba repasando para ustedes. La posición final fue la de Arkin, que ganó con gran técnica. Esto no es, perdón, la de aquí. Con gran técnica de dama contra rey ganó Iregazi. Así que tenemos un match muy desbalanceado, como se predecía anteriormente, Mario, ¿cierto? Pues sí, 6 a 2 en la primera fase del 5 más 1 para Eric Aisi. Así que fíjate, antes de este encuentro, el porcentaje, las estadísticas le daban un 88%. Así que ese porcentaje no ha disminuido, sino que incluso ha subido, como hemos visto. No sé por dónde andará ya, pero creo que por el 90. 91%, 91% de posibilidades de ganar de Erigaisi. 91%. Así que Erigaisi, clarísimo favorito. Yo había optado por Gukesh ahí en nuestra apuesta particular, pero creo que la voy a perder. Me parece que tiene pinta de que la voy a perder. Pero bueno, vamos a ver si no. Vamos a confiar ahí en Gukesh. Como hemos dicho antes, segundo gran maestro más joven de la historia, por detrás de Karl Jakin. Apenas un mes de diferencia a la hora de conseguir el título de gran maestro. Así que, bueno, Carlos, yo mientras hay vida y esperanza, creo que en este 3 más 1 espero que le sea capaz de remontar. Pues sí, esperemos que haya, para que haya lucha, que haya emoción, que nos podamos disfrutar partidas emocionantes. Por ejemplo, bueno, aquí parece ser que esta escena no ha sido actualizada o no. Vemos que la tendencia claramente en el marcador es favorable para, bueno, como es natural con un marcador como 6 a 2, así que poco estamos diciendo aquí. Han habido partidas interesantes. Con todas esas dos victorias de Gukesh, así en esa siciliana Richterhauser, que ha demostrado que domina o controla más o menos esas posiciones. Mejor al menos que Erigaisi, lo cual le obligó a Erigaisi a jugar otra variante. Dejemos la siciliana, ponemos una francesa y parece ser que en este campo se movió mejor Erigaisi que Gukesh. Pues sí, en la siciliana esa le ha tomado la medida a la Richterhauser esta que le estaba jugando, la siciliana clásica. Vamos a ver si, bueno, por lógica la lógica nos diría que Gukesh va a seguir jugando E4 y que Erigaisi debería cambiar, ¿no? Y no jugar otra vez la clásica, pero bueno, ya vimos Carlos, no sé, se me viene a la cabeza el match Kasparov-Krajniç en el 2000, en el que Krajniç le jugaba a Berlinesa cambiándole las damas y Kasparov se empeñaba en cambiarle las damas, ¿no? Aunque no era su juego, ¿no? Así que, como tú Sí, dices, ¿no? parece Aquí que se lo cosa tomó rara. como una cuestión de honor. Me dicen eso, tengo que ganar contra esta variante. Y se estrelló totalmente, dominado. De hecho, ese match cambió para siempre la historia de la teoría de aperturas o la historia del ajedrez, de cierta manera. Porque ya empezó la partida todo esto, así que. Sí. Porque fue el match en que la siciliana empezó a. La siciliana, la berlinesa empezó a tomar a. Preponderancia. Bien, aquí Erigai se ha decidido jugar peón dama. Están jugando una India de rey variante Petrosian, pero en el cual normalmente contra caballo A6, una idea es alfil G5 para evitar que este caballo se mueva. Alfil E3 ha jugado de todas maneras. Es necesario jugar caballo G4, si no el blanco haría caballo D2. Y esta es la formación ideal de las blancas y hay que impedirse el acomodo de lugar. Y el alfil en este caso va a H4 para clavar al peón. Recuerden que la dama está en D8 y no puede jugar F5. Pues en este tramo 3 más 1 más acelerado, Erigai se decidió jugar su primer amor, que es jugar el peón dama. Y bueno, hay que agradecer que venga una India de rey, que todos sabemos que garantiza un juego agudo y Gukesh es lo que necesita para tratar de remontar este match. Efectivamente, y aquí, bueno, una India de rey, como ya sabéis, siempre una apertura de doble filo, bastante compleja. Y aquí, bueno, es verdad que el alfil, siempre me llama la atención en estas variantes que el alfil de casilla blanca se queda ahí un poco raro en H4, pero bueno, luego supongo que muchas veces se recicla por F2, ¿verdad? Con F3, alfil F2 y se pone en esa diagonal que, bueno, realmente vuelve a esa diagonal, ¿no? Hace ahí una ruta, ¿no? A una ruta ahí curiosa, ¿no?
Sí, por eso típicamente cuando te hacen caballo de 2 atacando el caballo de H6, el negro lo defiende o hace algo para que no haga F3, porque le hacen caballo de 3 y tratar de provocar una debilidad con H3 o algo parecido. En todo caso, yo jugué una partida muy similar, no es broma, contra Topalov en una Olimpiada. Yo jugué con H5, creo, y C5, H5, y la verdad es que creo que me quedé razonablemente, aunque por supuesto se impuso la calidad del ex campeón del mundo. No sé si era campeón del mundo en aquel entonces él. Topalov, pero bueno, por lo menos tuve la suerte de enfrentarme a un jugador de esta categoría. Bien, el negro con C5, pues trata de detener o frenar un poco el avance del blanco en el flanco de dama. Por otra parte, con dama C2 está tal vez intentando enrocarse al largo el blanco. Partida compleja, partida compleja. Sí, me gusta el tratamiento de, bueno, de ambos, ¿no? Porque fíjate que ninguno de los dos se guarda nada, aunque el blanco va claramente por encima del marcador, no rechaza bueno, el juego, digamos, dinámico, el juego activo y las negras, por supuesto, con la elección de apertura, por supuesto que tampoco, ¿no? Así que fíjate, esta captura en F5, que siempre de doble filo, ¿no? Porque ahora los peones negros quedan móviles, ¿no? Entonces da un poco de miedo. No sé si la idea de las blancas en un momento de jugar G4, ¿no? Y conseguir buscar eliminar ese peón de F5 y conseguir la casilla E4, ¿no? Puede ser una idea de las blancas en esta posición. Perdona que no te preste atención, Mario. Sí. Tú sigue comentando para el público. Tengo que estar arreglando unas cosillas. Vale. Bueno, y entonces creo que la idea de las blancas en esta variante muchas veces es jugar G4 y conseguir la casilla E4, ahí lo veis. Y bueno, el caballo negro de A6, que no tenía ninguna perspectiva en A6 después de jugar C5, viene a C7, que va a buscar sobre todo, bueno, una ruptura con A6, B5, que ahora que el rey blanco se ha situado, se ha enrocado en largo, se ha situado en el ala de dama, tiene más sentido que nunca. Y bueno, vamos a ver cómo reacciona el negro, ¿no? Contra este G4. Bueno, creo que ha jugado caballo H6, ¿no? Caballo que se ha Que hecho, sí. caballo H6, que parece una jugada cuanto menos rara, ¿no? Porque Bueno, fíjate tiene su que interés, porque la idea es que de G4 era ganar la casilla E4 para la pieza blanca con el G por F5. De esta manera el caballo podía tomar en F5 a irse a D4. Tiene su aquel. claro, pero Ahora, ¿por qué no? Ya, pero ¿y si ahí te aguantaba con H3? bueno, por lo menos he parado un poco tu idea inicial que era G por F5 y puedo hacer A6, pasar a mi plan con A6. B5, no digo que haya sido buena, sino que tenía su interés, por lo menos, ¿no? Y ahora, típicamente en este tipo de estructuras, el negro debe, caballo H8 no me gusta mucho, debe tomar en F4 con el caballo en F7 para ganar la casilla E5, ¿no? Típicamente, ahora prefiero una manera rara con caballo G6 tocando el alfil y al peón. Interesante, no me gusta, me gusta más E por F4 inmediatamente, pero interesante. Sí, estas maniobras de caballo, ¿no? Que bueno, eran típicas también de Steinitz, ¿no? Steinitz hacía así unas maniobras de caballo, ¿no? Que lo llevaba a H8, a 1, ¿no? Una cosa así curiosa, pero bueno, por supuesto en esta posición tiene muchísimo sentido porque viene el caballo a. Bueno, puede venir eso a G6, incluso a. Sí, tocando el alfil, buscando la casilla E5. Así que, bueno, ambos jugadores grandes, bueno, grandes jugadores posicionales, como vemos, conocen muy bien dónde colocar sus piezas pero bueno, también, obviamente, en la táctica también son muy buenos, porque por eso tienen casi 2.600 los dos, ¿no? Pues sí, dan 250 más aproximadamente. Y ese dama de 7 raro, ciertamente. Y las piezas negras han quedado raras. La verdad es que en este momento me parece muy superior la posición de blanco. Sí, en un momento dado no sé si llevar el caballo Carlos a D6, ¿no? Vía E8, caballo E8, caballo D6 puede ser un posible plan. Sí, el típico caballo bloqueador. El típico caballo bloqueador para contrarrestar un poco ese peón pasado, este típico peón de H6 para asfixiar a este rey que cualquier jaque le dan mate, ¿no? El peón, los también los peones colgantes, estos peones más pueden ser un objeto de ataque. En este momento parece que está dominando totalmente. Y es verdad que la posición negra parece bastante fea y bueno, y además el tiempo, otra vez estamos aquí en. Bueno, obviamente ahora estamos en 3 más 1, así que va a haber muchos más apuros de reloj, así que el reloj empieza a cobrar más importancia que nunca. Y uf, claro, pues si gana el blanco otra vez, Carlos, pues se pondría 5 puntos arriba, ¿no? Así Sí, que sí, sí, sí. 5 puntos arriba, que parece ya bastante.
bastante seria la ventaja, pero creo que no se le va a escapar porque fíjate las piezas como las tiene, ¿no? El alfil en C8 no, prácticamente no se puede mover porque hay una entrada en E6. No puedes comer el peón de D5 porque viene alfil C4. Fíjate, ahora intentaba alfil F5, pero le ha entregado una calidad. Le ha hecho torre E6 entregando la calidad y bueno, con este tiempo puede pasar de todo todavía, ¿no, Carlos? Todo puede pasar Aunque de todo, puede pasar de todo por la posición del blanco, es sí, es muy demasiado atractiva. Bueno, pero sí. está buscando su contrajuega. Pero cuidado, cuidado, porque ha venido torre B8 tocando en B2. Ahora fíjate, torre por ¿Y A3. ese peón? Madre mía, ¿Eso pero ahí si qué tiene dama pasó? por A3, Le dio un ¿qué pasa ataque de con la locura transitoria. ¿Cómo? Le dio un ataque de locura transitoria con ese torre por... ¿Qué ha pasado si dama por A3? No entiendo. La Cn 7 jaque. Creo. Ah, perdón. Ah, es 7 jaque, perdón. Claro. Sí, sí, Y ahora sí. le Bueno, están ya. con... No, Esto se va a le ha ido acabar porque. con otra victoria. Bueno, sigue jugando, ¿eh? Eres tenaz. Dama G8 mate. Y ya está. Lo ha Pues sí. superado completamente, lo ha estratégicamente ir a casi esta partida, Gukesh. Fue una defensa de rey modelo con blanca, ¿no, Carlos? Sí, Le ha. totalmente, totalmente. Y esto se pone cada vez aún peor, aún peor. 93%. Y lo peor de todo, mientras más pasa el tiempo, menos posibilidades tiene, quedan menos partidas y menos posibilidades de remontar. 7 a 2, Claro. esto la verdad, como tú dijiste, se le puede hacer muy largo. Y la manera que ha encontrado Bukesh de jugar a ganar y tratar de remontar esto es con una... Un sistema un Londres, ¿no? sistema Un ataque Londres. Londres. Así estamos. Sí, que no entiendo esta decisión, ¿no? Porque como decíamos, el E4 le había funcionado muy bien, así que no sé por qué se desvía, ¿no? Ya sabéis que en los matches de, bueno, típicamente, ¿no? Por el campeonato del mundo, etcétera, cuando uno gana repite variante, ¿no? Y cuando uno pierde Exactamente, que cambia. cambie el otro, ¿no? Que cambie el otro, que es el que está peor. Exactamente, así que bueno, el tiempo corre a favor de Erigaisi. Vamos a ver si Gukesh todavía, o sea, materialmente está a tiempo de la remontada, pero cada vez más difícil. Y si no le pone remedio, pues vamos a ver. Y bueno, ya sabemos, Carlos, que del Speech al Championship el de la élite, ¿no? Ya sabemos, como hemos visto ya Nakamura muchas veces, que cuando va ganando ya es que deja correr el reloj, ¿no? Sí, va quemando Le da tiempo. igual. Y la gente le critica. ¿Y por qué le criticamos a Nakamura y no cuando un equipo va ganando de fútbol, por ejemplo, y empieza a quemar tiempo, ¿no? Empieza la pelota por aquí, el portero empieza a dar 10 botes al balón antes de tirarlo, ¿no? Es parte de la lucha, es parte de la lucha y hay que utilizar. Yo pienso que está bien utilizar todos los elementos de la lucha dentro de la legalidad, ¿no? Y dentro de lo aceptable socialmente, ¿no? Pienso yo. Sí, una decisión ahí, ¿no? Nakamura, bueno, una decisión de doble filo, ¿no? Ya sabemos que Ahora, él. sí, lo malo es cuando tiene torre contra torre y sigue jugando 50 jugadas, Claro, ¿no? Pero sí. Y ahí no es. ya. Ahí debería, en Ya. verdad, pienso yo, al servidor automáticamente dar tablas, sí, que venga otra partida. Ya. Sí, sobre todo, bueno, es que es verdad que ese suele ser el tipo de posiciones que sigue, ¿no? Porque ya. O bueno, o si está totalmente, ¿no? Va a abandonar y antes de abandonar, pues deja correr ahí 1 o 2 minutos, ¿no? Entonces. Ahora, todos criticamos eso. Pero si eres tú el que ganando, dejando pasar 2 minutos, te ganas, por decir una cifra cualquiera, 50 mil dólares, euros, que no, Ya. ¿qué harías tú? Claro, Mientras claro. todo sea una posibilidad, la gente, no, hay que jugar. Pero Claro, cuando es claro. tu dinero que está en medio... Como no está en juego tu dinero, no, no, no te, ¿no? Pero cuando está en juego tu dinero ya lo ves de otra manera, ¿no? Sí, cuando tienes que ver por eso ganas, a ver qué hacemos todos, No, y es... además porque hay unas cantidades muy altas, ¿no? Claro, es que eso no, no lo tenemos en cuenta, hay unas cantidades muy altas en juego. A todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso a la apertura que solo hemos dicho que es un sistema Londres. Y uno de los variantes contra el sistema Londres interesantes es esta toma en D4 para caballo H5 y hacer que este alfil se defina. Con alfil G5 quieren provocar F6 para que el caballo no regrese, pero lo que quiere el negro es jugar una especie de holandesa en que el alfil D3, que no tiene movilidad, se amenaza F4 o se pretende F4 ganando más espacio. Y es uno de los sistemas que actualmente, o durante un tiempo, no tan actualmente, pero hace un año, 2 años, estaba en plena popularidad como una manera interesante de contrarrestar o de luchar contra el sistema Londres.
Tiene este primo hermano de la holandesa, tiene su aquel. Ahora el negro amenaza H6. No sé si tiene más jugadas y yo en otro color. Sí, de hecho ha sido caballo B3 para que el alfil pueda regresar. F4 para que no regrese. G4 atacando el caballo. Y ahora con H6 le quieren ganar la pareja de alfiles. Alfil por. Y aquí tenemos estas posiciones que me parece interesante. Tomar de peón para controlar la casilla 5, hacer rey H8, torre G8. Y la verdad es que me gustan las negras. De hecho, ha tomado con peón. Sí, tomar de peón y ahí buscar un E5 que te va a quedar, se va a quedar el negro con todo el centro, súper interesante. Y bueno, este ataque Londres, ¿no? Que lo puso de moda Carlsen y se ha instalado en la élite y ya prácticamente lo juega casi todo el mundo, ¿no? Un ataque Londres que, no sé, Carlos, en la época de Kasparov, yo creo que esto era impensable Era que esto se. anatema, ese era anatema. Va de retro Satanás, ¿cómo va a jugar estas cosas así? Sí. Totalmente, totalmente. En la época de Kasparov, vamos, yo no me imagino a Kasparov jugando un ataque Londres en su vida, ¿no? No, no lo veo, no lo veo. Lo veo machacando el sistema Londres. Y ahora, Exacto. E5 parece un cañonazo, bailable, ¿eh? E5 no puede tomarse porque pierde el caballo. Luego E4, amenazo el peón de G4. Esto Sí. luce cada vez peor para Gukeshe, ¿eh? Sí. Vamos a tener que escribirle ahí un mensaje para decirle que juegue por favor E4, que se le ha dado Sí. bien, no sé por qué ha cambiado, no lo entendemos. Sí. Y ahora en la posición negra me parece buenísima. E5, te está viniendo E4 en un momento dado. B6 te tienes que ir a B3 porque a D3 te meto E4 y te como una pieza. En fin, bueno, hay que quitar la dama, ¿no? Con esa última jugada, pero bueno, Bueno, se es. puede jugar E4 de todas maneras, total. Bueno, también, claro, ¿No? Y sí. luego amenaza alfil por G4, tal vez. Esta posición es un Calvario, cañonazo. ¿no? Sí. Y qué tiempo, como estamos, encima tiene más tiempo Iragassi. Pues si este peón de E4, ¿por qué no me lo como? Yo me lo como. Digan lo que digan los demás. Give me your Pues pawns. F3, ¿no? ¿Quieres jugar o qué? F3 en F3. 3, intermezzo. E3 y ya. Y peón Y bueno. pasado en el ojo. Y este caballo H4 no tiene patitas de regreso, ¿eh? Cuidado. Sí. Claro, F3, o sea, E3 tiene que quitar la dama y bueno, tiene. Dama de 3 para caballo F5 en un momento dado, ¿no? Bueno, pero bueno, Y. alfil C8 defendió el peón de B7 porque ni agua, como diría Bilardo. Y si caballo Bueno, alfil C. ¿qué te parece ahí dama, tipo dama H5? Ah, bueno, he hecho alfil ahí. Bueno, dama H5 interesante Dama para comer H5 el tiene su interés. caballo. Ahora tal vez tomar y alfil G6. Ajá, claro. Sí, porque hay que, claro, hay que tomar primero porque está el alfil colgando, O alfil incluso cuerpo. caballo E5, no lo sé. Caballo de C. Bueno, ahí tratando de complicar, pero este peón en el ojo debería darle ventaja Ha suficiente conseguido a. meter ahí, sí, pero es verdad que esos peones, ¿no? Los Bueno, se peones. está comiendo ahí algo, ¿no? Bueno, está haciendo una recolección. Caballo ¿Y E5, está caballo alfil? E5. Uf, el alfil ahí en H1 ya se entierra para siempre, ¿no? Ahora, 8 segundos contra 9. Así que ahora es la locura. Del amor se cura con amor, dice la canción. En todo caso, a menos que haya un accidente con un torre G8 mate que todavía no está, pues esto. Uy, alfil G6 y un caballo de 3 jaque o algo así. Dama H2 amenaza mate. Ah, que esto se está poniendo de Está poniendo locura 2 ya, ¿no? segundos contra 8. Y ahí van descubierto por dónde. Uf. Hijo, está jugando rápido y bien, que es lo peor de todo. Torre FD8 tal vez. Ya está la locura. Ya hay que jugar rápido. Alfil D3 hace tiempo la tiene con recontra pinchito. ¿Pero Eso es un pinchito y lo demás es comer? verdurita. Ah, ¿le ha regalado la torre para comerse la otra? Sí, ahora esto es simplemente cuicu. Ya se ha acabado. Uf, se ha acabado, pero yo soy una jugada con cuatro décimas, ¿eh? Ha ganado Erigaisi. Ha ganado Erigaisi. 7 a 3 y Vale, ahora tiene entonces. un 93% de posibilidades de ganar. Esto está. 7-3. Ah, no, es que ponía 7-3, pero está mal. Ah, 8-2. 8-2, 8-2. perdón, perdón. Se han equivocado al sumar el marcador. Y nos dice nuestro amigo Carlos Aguirre, díganle a Erigaisi, bueno, perdón, a Gukesh, no que jugara de 4, sino que no se pase con los sacrificios, pero en concreto los de rey, porque es que. Claro, sacrifica el rey que es lo que está haciendo y todo se Cuerpo ya. derrumbó. Pues muy bien, esta partida ha sido una defensa Tarrasch. Gukesh está buscando desestabilizar la posición a como de lugar, tomando así sea pequeños riesgos, si acaso es un riesgo jugar la Tarrasch. En el sentido que deja un peón dama aislado, ¿no? Pero hay que buscar actividad, hay que tratar de desequilibrar este encuentro.
Y bueno, una decisión interesante. Yo tomaría C3 para desestabilizar más la posición y hacer caballo Pero E4. Carlos, desequilibrar el encuentro, yo creo que ya está desequilibrado, ¿no? Ya está desequilibrado, pero desequilibrarlo a su favor, o por lo menos hacer el gol del honor. Exacto. Así que, bueno, fíjate que parece que, bueno, a mí me gusta la posición de las negras, ¿no? La verdad que fíjate, el caballo en E4 bien puesto, el alfil en F5, el peón en C3, el peón en C3 que siempre es una debilidad, ¿no? Puede venir un dama a 5 en un momento dado tocando en C3, así que está bien, ¿no? Me Sí, se gusta el parece a una negro. posición de la Ragosin, ¿no? El blanco debe jugar a 4 más. Bueno, es que sea 4 caballo a 5 para caballo B3, no, no está claro. El plan del negro es hacer B5, B4 en un momento dado, utilizar su mayoría de peones en el flanco de dama. Y espérate un ratito. Y G5 no es potente aquí, porque si alfil G3, cae por alfil ganando. Pues parece muy interesante. Bueno, puedo hacer caballo por C6 alfil F5. Ah, pero F6, ¿no? F6 y no, ahí sigue. F6. Pues a ver si, bueno, a ver si gana Gukesh una Sí, ya le no, y damos. muy pronto, además, muy pronto. Él tiene que empezar a puntuar rápidamente, aunque esto se está pareciendo cada vez más a la frase famosa: al empate, calceta. Pero bueno, todavía hay 42 minutos para ver si calceta es posible. Pues sí, fíjate que aquí ya está pensando muchísimo el blanco y. Tenía que ser F3 única. Si no haces F3, pierdes pieza y ya está. A las duchas. Bueno, puedo. ¿Pero F3 directa o comiendo primero en En C6? cualquiera de las dos variantes. Tomando o F3, pero no hay más. ¿Es eso o pierde pieza? Ya, pero F3, caballo D6. Ah, E4. Peón E4, por. toma. Ah, tomo en E4 y toma. Bueno, tomo en E4, ¿no? O F3, caballo D6. Puedo hacer caballo por caballo, primero intermezzo. Peón por E4 y luego alfil por D6. Ajá. No sé, se me ocurre, Pero ya pero más tarde o más ahí, ¿no? temprano que será F3. Tal vez están cambiando primero para evitar esas ideas, ¿no? Pero no tiene más. Y aquí Legacy está pensando ¿Qué problema esto. tiene eso? Solo tiene eso, ¿no? No le queda más. Ya no le gusta. Mira cómo se pone la mano aquí, que le he hecho mi posición y con blancas tan pronto. Pero bueno, se lamenta un poco, pero Bueno, tampoco y ahora demasiado. otra vez única F3, ¿no? F3 única, ya la hizo y ahora. Espete, caballo D6 gana pieza. Bueno, E4 otra vez. Ah, perdona, lo que yo dije iba antes, ¿no? Me olvidé lo que había dicho. Mismo te refuta a ti mismo y te Sí, contrarrefuta, yo me hago la recontrarrefutación. exacto. Única E4 Y bueno, peón y. por alfil. Y si peón por alfil, e por D4, si cae por F5, esta posición es. Sí. Sí. Bueno, pues a ver si no se le escapa esto a Gukesh y ya se pone. Y bueno, y recorta un punto que le da algo de esperanza, porque es que si no es lo que decimos, ¿no? Que. Si no, es que le pasa un tren por encima, ¿no? Esto es esta posición que tiene. 1, 2, voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Tiene peón de más y mejor posición. Ahora torre a E8 para torre, para amenazando el alfil, para torre E3. Esto es un Sí. festival bailable. Sí, pues fíjate, ¿no? Ahora Latarras lo ha, le ha, le ha, le ha cogido ahí también la medida, así que a ver si entre Latarras y. Bueno, ahora fíjate, ya tenemos el repertorio para Gukesh, ¿no? Tarras con negra y siciliana clásica con blanca, ¿no? Sí. Por favor, A que ver nos si haga ahora le caso, si no, parece. esto no va a ir mucho más allá. Ya. No, en cualquier caso, me parece una decisión acertada de Gukesh, porque la anterior India de Rey, obviamente, le había ido fatal, así Fatal, que no, algo. fatal. Claramente el otro dominaba. Ahora dama por D4 y ya esto es Rey H1 G4, me imagino. Esto es pelea. Pelea de león con burro amarrado, dicen en mi pueblo. Sí, la verdad que sí. Y bueno, además, fíjate qué diferencia de tiempo, Carlos, 2 minutos contra 16 segundos. Sí. Así que, en fin, una diferencia abismal, ¿no? Totalmente. Torre B8, imagino, Wow. defendiendo al caballo. Esto es dominación Sí. total. A menos que se deje un mate en H7, que no veo cómo. Pues Ya, y aquí. esto no tiene más. Caballo D1 es una jugada interesante, ¿eh? Caballo de uno, eso es lo que te iba a decir. Sí, ¿Puedo hacer caballo caballo de D1 con uno? cortocircuito total. Bueno, parece. Y además te está viniendo el mate de la COZ, ¿no? De Chemise Lacoste. Te está viniendo el mate de la COZ.
Bueno, no lo ha visto, no lo ha hecho. Pero es que he hecho esto y ahora Torre B1 gana. Ah, Torre He B1 buscado también. otra manera de ganar la partida. Vale. Si dama E7, cambiamos torres y dama D1. Ya. Perfecto, muy bien. Pues victoria para Gukesh, que bueno, nos anima un poco ahí a que todavía hay algo de esperanza y bueno, a ver si a este ritmo le da tiempo a remontar, Carlos. Todavía es posible, todavía quedan 38 minutos, queda más o menos para 12 partidas, no creo que 12, pero digamos 12 partidas, o sea que incluso podría llegar después, 12, entonces estoy hablando mal, para 6 partidas, podría terminar este match 9 a 8 a su favor, o sea que todo es posible. Pues sí, y ahora, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo que ha elegido? Una, bueno, otra apertura rara, ¿no? Un Bueno, doble sí, voy a fianchero, repasar, fue una Reti rara. una inglesa hermana de la Reti. Como se juega muy modernamente ahora con B3, porque pretende hacer unos G4 en un momento dado, A6 y hace un híbrido con una variante normal de la neocatalana que la llaman ahora, en que el sistema con A6 no está tan útil. El blanco no juega D4 porque podría pretender utilizar esta casilla D4 para saltar con el caballo a F5, y una posición que para mi gusto. Que me gusta para las blancas en realidad, que me para el ¿por qué caballo 2? Libera la casilla para que el alfil presione, el caballo maniobra para F4 para tocar D5, el caballo podría venir a H4 para saltar a F5, es como más flexible jugar con las piezas blancas, como que el plan del blanco está mucho más ya está hecho y el negro tiene que inventarlo. Como bien nos dice Vanegas, al empate calceta. Sí, y además, bueno, son las típicas, esta apertura doble, esta, bueno, doble fianchetto, que hay poca teoría, ¿no? Realmente hay muy poca teoría, no está esto, digamos, demasiado investigado, ¿no? No es una línea súper principal, es como la española o un gambito de dama, ¿no? No hay tanta teoría y es incómodo, ¿no? Para jugadores así que son muy teóricos, que están acostumbrados a soltar, digamos, 15 jugadas al toque, puede ser molesto, ¿no? Este tipo de apertura. Exacto. Y bueno, ahora fíjate, ha metido un caballo en E5, supongo que en algún momento dado buscará expulsar al otro caballo bueno, caballo F4, incluso F3 para expulsar al otro caballo, aunque es verdad que el peón de E3 en un momento dado puede quedar débil. Pero bueno, vamos a ver ahí cómo se desarrolla eso, ¿no? Sí, un plan posible ser F3, luego F4, con ganancia de tiempo todo, sin la ganancia del tiempo, ¿no? Y luego tirar la peonada. Me gusta ese plan. F3, caballo G5, H4, caballo 6, F4 y luego G4, caballo G3, mate. Inevitable. Pues sí, muy interesante y, hombre, es verdad que al hacer D4 ahora ya la diagonal del alfil se me ha cerrado la diagonal del alfil, eso no me gusta tanto, pero bueno, por otro lado ha ganado la casilla de 5 para el caballo, ¿no? Así que una por otra. Y bueno, por otro lado, fíjate que el negro busca ahí algo de contrajuego en el flanco de dama con ese A4, ha comido en A4, claro, porque si no le venía por B3 y la torre de A8 de repente tenía mucho juego, pero ahora... Con este dama por A4 que va a venir, consigue ya, el negro consigue algo, por lo Tiene menos, ¿no? contrajuego, ahora mismo tiene contrajuego. Ahora consigue algo y el blanco por otro lado, o sea, ese F3 para G4 que hemos dicho parece un poco lento todavía, así que el negro está llegando muy rápido, ¿no? En este momento, sí, como bien dice Marga, no se olviden dejar like en el vídeo para apoyar el canal. ¿Y Marga tiene algún canal? Tiene su canal. Lo que no me acuerdo es el nombre, pero tiene su canal. Así que hay Bueno, que Marga ya. está siempre súper activa en Twitch, ¿no? Siempre yo la veo en Twitch ahí un montón, casi, bueno, casi todos los días, ¿no? Jugando a ajedrez y a cosas que no son ajedrez, ¿no? Porque ahora está muy de moda, Carlos, no sé si lo has escuchado, lo que se llama Fall Guys, que es un jueguecito de muñequitos, así De que está muñequitos, gracioso. así dirán del ajedrez, un jueguito de unos muñequitos de madera que se mueven. No, 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 no es ajedrez, es unos muñequitos ahí que van corriendo y está todo el mundo jugando a eso, ¿no? Esto va ¿Así? por moda y ya ves, aquí a la gente le da por moda. Y bueno, este alfil en H3, fíjate, ¿no? Interesante ese alfil en Impide H3 la toma en tratando. A4 porque seguiría alfil por E6 jaque. Esa es la Sí. idea, tocar la debilidad. Tal vez se puede intentar alfil C8 defendiendo y la siguiente me come el peón de A4 con contrajuego sobre el peón de A2. Pues sí, porque el alfil de B7 se ha quedado bastante raro ahí, no tiene muchas perspectivas. Rey H8 también profiláctica para que no haya un jaque en E6. Y ahora se puede hacer Dama torre por B3. A4 porque si alfil por E6 hacemos la intermedia torre B4 atacando dama y comiéndome el alfil. Así que
Está obteniendo más contrajuego del que imaginábamos antes y se está quedando bien ya, Iragase, si me parece. Sí, aunque todavía no es fácil solucionar los temas, ¿no? Porque dama, bueno, la dama la tienes ahí atada, digamos, al peón. Fíjate este A3 que juega ahora para que no quede tocado en algunas líneas y Sí. alfil A6 te gusta, ya, Sí, alfil ahora o más A6 tarde, o tal vez torre A5 primero para hacer un alfil A6. Este caballo hay que pelear contra este caballo, tal vez. Hay que pelear contra ese caballo, caballo D7 en un momento dado, ¿no? Para cambiarlo, expulsarlo, liberar la columna F. La verdad es que me gusta bastante la posición del. Bueno, me gustaba al menos. Alfil C4, torre por alfil. No, espérate, es por F6. Alfil por dama, F por G7. Me como otro, luego torre por C7 y con grandísima compensación, ¿eh? Lo ha hecho, brillante combinación, amigos. Si estuviese aquí, Luisón, ya sabrían ustedes lo que habría hecho. Ah, Ponerse su nariz de payaso en bonita combinación. La torre entra en séptima, pareja de alfiles, torre y alfil, pero rey mal situado. Se amenaza torre C8, además, se amenaza torre por H7 y luego hay un doblaje, un jaque en C8. Aquí, si no está ganando, pasa raspando. pues Esta sí, torre fíjate, por, luego ha sido alfil muy bonita E5 para la combinación. alfil. No sé, la verdad es que me emocioné antes y ahora no lo tengo claro, pero estaba interesante, ¿eh? Sí, no, yo creo que deben estar ganando la blanca, ¿no? Porque torre por C5, bueno, tengo la opción de comer dos veces en C5, incluso, no sé Sí. si, bueno, tomar de torre D1 y un tipo alfil F6, ¿qué te parece? Sí. Para un torre E7, alfil por E6, no sé, tiene buena pinta, Tiene ¿no? buena pinta. Ahora, esta de aquí, ponerle luego un alfil en D4 y un peón en F4, parece que la posición del blanco es inasible. ¿Parece o no? Sí, ahí tiene algún hack en B1, pero creo que juego simplemente rey H2 alfil G2 en un momento dado, ¿no? Y no pasa nada. A ver, un par de jaques aquí. Torre C6, supongo, Si ¿no? ahora yo no tengo claro, aquí se ha columpiado, creo yo. En todo Ya, caso, pero. esta es la pregunta que nos hacen, le hacemos. ¿Podrá remontar Gukesh? ¿Debería jugar ultra agresivo o ser conservador e intentarlo en la locura del bullet? ¿Qué opinan, amigos? ¿Podrá remontar Gukesh? Podría remontar Gukesh. ¿Y debería de jugar agresivo o ser conservador e intentarlo? Hombre, yo creo que debería jugar agresivo, ¿no? Porque si se espera se lo juega todo al bullet, pues es bastante arriesgado, ¿no? Es Pero bueno, bastante vamos arriesgado y ahora esta posición es una a ver. posición, es una cosa de locos. Sí, sobre todo porque es que Gukesh tiene 5 segundos, ¿no? Tiene Sí. 5 segundos y fíjate, el peón de H. Bueno, el peón de H Corre, Forrest, corre. corre mucho, pero van a coronar dos damas. Bueno, esto como es, pero dama y ahora dama H1 y ahora ¿Y por qué no se comió la dama? te como en F3, ¿no? Dama por F3. Oh, pero Claro, y ahora mínimo tabla, ¿no? Rey mínimo y máximo H1. también, ¿no? No, yo no veo Claro, qué va a hacer más. ¡Qué y ahí no partida de tabla. locos! ¡Qué partida de locos! Esta partida bien mal, no ha sido correcta, pero bien ha valido la pena verla. Sí, una pena porque Gukesh lo tenía ahí, ¿no? Lo tenía ahí cerca y no ha sido capaz, ¿no? De rematar. Y ahora fíjate, ahora una siciliana de. Ahora con los colores cambiados, ¿no? Ahora es Gukesh el que juega siciliana con negra y una pelica, ¿no? Una La Pelican que la ha vuelto, bueno, no la ha vuelto, siempre ha estado de popularidad. moda y con las partidas de Carlsen, pues más todavía que la empleó con éxito en el campeonato, bueno, sus últimos campeonatos. Contra Caruana empezó a jugarla. Sí, aunque fíjate que aquí ha elegido la variante tradicional, no ha elegido el caballo de 5 este que puso de moda Caruana, ¿no? Sí. Que ahora prácticamente lo juega todo el mundo ya, el caballo de 5, ¿no? Se ha convertido en la variante casi principal, ¿no? Contra esto y, bueno, fíjate, esto se está ya, ¿no? Ya se Esto están es, yo no comiendo el sé qué está coco. pasando aquí. Esto aquí debe ser teoría hasta la mil, imagino yo qué sé, porque está jugando una velocidad del rayo. Pues Pero sí. si esto es teoría, me gusta el blanco aquí. ¿Cómo es el Pues sí, roque? esto seguro que es teoría y bueno, es verdad que a mí también me gusta el blanco porque el caballo en D5 de momento no te puedes enrocar, pero me imagino que estará controlado por parte de las negras porque si han jugado a esta velocidad, tienen casi 3 minutos y el blanco tiene 3 minutos, pues Nunca han tenido tanto tiempo en todo el torneo. prácticamente. Así que aquí juegan las negras, ¿no? Claro, está amenazando caballo F6, algo así, ¿no? Caballo F6, por ejemplo.
Por lo tanto, habría que ser alfiles 6 para poder Claro, alfil enrocarnos. E6. Sí, alfil E6, aunque, a ver, claro, si como en E7, comes de rey única, ¿no? Porque si comes de dama, tengo un alfil B5, ¿no? Ajá, pero tomo de rey. ¿Y qué? Como diría Comes de rey Yuba. y qué, claro, no Y como tengo diría más. Yuba. ¿Y qué? Claro. ¿Y qué? Pues, hombre, otra opción que tengo alfil E6 puede ser. No, dama G3 iba a decir. ¿Vale por E7? Que G3. se librará rey por, ¿no? Si antes Tiene valía que. rey ¿por qué no voy a hacerlo ahora? Claro, tiene que hacer rey por y yo no veo ahí ¿Verdad? No mucho. veo que tenga que hacerlo, pero me gusta rey ¿por qué no? Controlo la casilla D6, saco la torre, B8, el peón pasado, la dama sigue tocando en F2 para que esa torre no se active. Todas son ventajas. Se toma su tiempo, Gukesh. Vamos, toma de rey, Gukesh, y vamos a hacer la remontada heroica. Tomo de dama, que Bueno, no me toma de gustó dama, dama menos. C4 tocando el alfil y ahora a ver dónde lo pone, ¿no? Porque Alfil no se D7, ve dama fácil C7, cómo ¿no? defenderlo. A Tomar de rey era muy buena, yo creo. Tomar de rey era muy buena, Gukesh. Ya, a D7 es que hay dama C7 parece molesta, ¿no? Sí. Dama C7 no te puedes enrocar. Bueno, torre B6 elige. Y te cambian Bueno, la torre y que... hay alfil B5, Carlos, ¿o no? ¿Con cuál, perdona? Ay, perdón, perdón, no, es que pensaba. Ah, bueno, con la torre en D1, ¿no? Alfil B5, ¿qué pasaba? ¿Vale o no Ah, vale? interesante, ¿no? O Interesante, ¿no? sea, tú dices aquí voy a retroceder para los amigos. Claro, en Aquí. lugar de torre D1, Alfil alfil B5. B5. Porque si toma de alfil le dan mátense 8. O más tarde, si toma de torre le hacen nada por C6. Esta vez habría que hacer dama E6 única, yo qué sé. Claro, pero ahí te hago. Ah, ahí te hago dama por E6, torre D6. No, porque tomo en B5 y. O no. No, pero yo luego tengo un jaque en B8. Ah, no, pero toma de torre. Toma de torre. Ah, toma de torre. Vale. Bien, esto no ha pasado. Ha seguido torre B1, dama C7, alfil B5, enroque y se ha comido un peón y tiene un peón de más. Para lo que pueda servir. Aquí lo suyo sería jugar torre B4. Bueno, o no. Tiene un peón de más. Esto es lo que hay. Dama C5, por ejemplo. O un aire, por si acaso. Peón de más para Iragassi. Y esto, pues para empezar, es una posición de las que se llaman imperdibles. Puede que no gane, pero es prácticamente imposible que pierda. Con lo cual, las posibilidades de un heroico empate se alejan, pero todavía es posible. Pues sí, vamos a ver si por lo menos aquí Gukesh es capaz de arañar unas tablillas, porque, bueno, yo creo que las tablas son posibles, porque esto, bueno, el peón de C3 siempre es muy débil, así que puede caer en cualquier momento, y con unas tablillas sigue ahí a 5 puntos, de repente gana dos ahí en el bullet, Pero bueno, ahí. todo puede pasar. No me acuerdo en qué match del clasificatorio antes de pasar a este octavo de final, uno de los jugadores ganó las 7 primeras y el otro jugador le ganó las 5 siguientes. Al final perdió de todas maneras, pero que le metió 5 al hilo, ¿eh? O sea que todo puede pasar. No es algo tan descabellado, es inusual, pero no descabellado del todo. Pues sí, y bueno, aquí le toca al blanco, Blanco. ¿no? Está viendo aquí como la mejor opción, ¿no? Yo creo que dama Ya. C5 es buena, porque la dama no puede dejar de controlar D8, porque seguiría torre D8, seguido de dama F8, y no sé si hay mate, pero por lo menos le metemos miedo. No fue dama C5, aquí está. También toca con dama C5 el peón de 5 para que la dama no se aleje mucho, o sea que... Sí, parece buena dama C5, supongo que habrá Presionando. que. Sí, porque además te está tocando. Ah, bueno, no, perdón. Primero tengo que darle un aire al rey, ¿no? Tengo que hacer un H3, algo así, para darle un aire al rey. Bueno, H4, mejor todavía, Sí, ¿no? Para para tener. poder meter este peón H6 si fuese posible. Claro, para meterte más de H5, H6 y. Y bueno, posición. Bueno, ahora ya te desclavas y. Claro, si cambio en C6, ya el negro va a venir a por el peón de C bastante fácil, ¿no? Digamos. Sí. Pero si quito el alfil C2 parece rara también, ¿no? Está raro. Fili Un está poco raro. raro. Tiene posibilidades de tablas. Le quedan esos solo 16 segundos. Así que tomó de torre, yo habría tomado de damas. Lo que necesita es un final de... ¿Querrá hacer un momento dado torre de 8, dama de 5, algo así? Eso parece bueno, torre de 8, seguido de dama de 5, tocando en E5, amenazando a esa torre que va de 8 a ser torre de 7.
Eso está pasando, de hecho, y Bukele lo tiene era muy complicado. De hecho, ya le van a ganar. Se ganaron. D7 ya no puede defender el peón y la torre a la vez, o sea que pierde otra vez. Bueno, Pues esto se pone cara de pescado. y medio se pone ya esto de color de Erigaishi 100%, De color de hormiga frita. Pues sí, y ahora que tiene, que piensa ir a ese que jugar ahora, le juego de C, le juego mi catalana, le juego un pito de dama. Carlos, Insiste, una se pregunta quedó que vivo que es la vez partida anterior. Sí, una pregunta que te hago. ¿Tú has jugado algún, bueno, matches individuales? ¿Has jugado, me imagino, alguna vez, ¿no? He jugado mini match individual y mini matches también en el Iberoamericano. Sí. Ajá. ¿En algún momento te has visto con un resultado por detrás en el marcador, digamos, abultado? Porque me parece una situación súper incómoda, o sea, psicológicamente me parece terrible, vaya. No, no, pero básicamente porque mis matches que he jugado no han sido muy largos, ¿no? Entonces no puedo, si he estado atrás del marcador, pero Claro. no ha Sí, podido por ser todo. muy abultado porque no había tantas partidas, ¿no? Claro. Sí. En cualquier caso, me parece eso, psicológicamente, desde el punto de vista de Gukesh, pues tiene que ser ya árbitro, que pite el final Árbitro ya. la hora, porque en verdad ya lo que te toca es sufrimiento, tienes que jugar. Los 20 minutos que te quedan, supongamos Sí. que sigue esta tendencia negativa, ¿no? Esta tendencia mala, los 20 minutos que te quedan y la media hora más del 1 más 1. O sea que ya. Y aparte que generalmente, esto pasa habitualmente, el ajedrez, que cuando te van las cosas mal, pues lo más probable es que te vayan peor. Sí, sobre todo porque ya tú mismo, ¿no?, te empiezas a decir en tu cabeza, es que el otro es mejor que yo, ¿no? Por lo menos Sí, aparte. a Por mí ejemplo, me pasa, ¿no? los rusos decían que tras una derrota había que hacer tablas la siguiente, se decía antiguamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el Exacto. sistema nervioso no encaja bien una derrota. Es dolorosa una derrota en el ajedrez. Por lo Sí. tanto, más dolorosa que en otros deportes, incluso. Es muy dolorosa para el sistema nervioso. Es dolorosa en cualquier deporte, pero en el ajedrez es especialmente dolorosa para el sistema nervioso. Entonces, es difícil recuperarse de este golpe. Hoy aquí hay doble toma en E5, porque luego hay un jaque en D5, no lo hizo y recuperaba. Sí, aquí, bueno, Peón de pasa más, ha entregado un peón y ahora es un peón de más que sirve para apoyar un fuerte caballo en E5 que toca C6. Así que ventaja del blanco, clara. Luego la dama va a venir en F3 tocando el punto débil C6. Pues, clara ventaja de Duquesa, así que todavía, y de un minuto de más, todavía todo es posible. vamos a ver si es capaz de ganar esta y darle recuperar ahí un poco sensaciones, ¿no? Sí, Y un poco de bueno. emoción. Exacto. Y bueno, C5, ¿no? Buscando ahí debilitar la posición del caballo de E5. Viene dama F3, hace por Sí. D4, puede jugar un caballo C6, ¿no? Y recuperar en D4 después. Sí. Así que sí, parece que el blanco mantiene ese peón de más. Además, en cualquier momento se va a cambiar ese peón y ya no va a ser doblado, ¿no? Así que ya va a Va a dejar ser de un ser peón esta. limpio de más. De hecho, un caballo Exacto. FD3 no estaría mal. Defendiendo E5 y. Bueno, y esta tampoco está mal, porque sigue teniendo peón de más. Sí, además de dama no puede comer porque viene de por C5 y el caballo de F6 queda ahí, te destroza la estructura, tiene que comer de caballo única y Y ahora bueno, de por cualquiera, C5. cualquiera, porque Blanco tiene una posición que ni pende más, se ha cambiado nada, cualquiera. Claro, cualquiera y bueno, caballo de 5 elegido y sí, jugando tal vez contra el caballo de D7 que ahora no tiene buenas casillas, comen D4, alfil por D4, alfil E5. Y como, Bueno, bueno. aquí no sé, aquí me gustaba alfil C3 antes, pero bueno. Tiene peón de más y está luchando por su vida Iragazi, pero lo ha hecho muy bien generalmente esa lucha por su vida, así que no tenemos por qué temer que le pase algo muy desagradable. Torre 1, tal vez F5, no, dama D4 simplemente, no pasa nada malo. Pues peón de más y con cierta actividad, eso sí, tiene cierta actividad las negras, Iragazi tiene cierta compensación, así que incluso. Dama por Sí. caballo, seguimos sacrificando dama como la variante anterior. O ya es excederse. Bueno, me parece un poco ya colarse pasarse de la raya, ¿no? Bueno, es que mira, Pero dama por torre, por torre, por amenazo, caballo de 7 jaque. ya, entonces torre C5. Torre A de 1 para dar otro jaque en E8. Ajá.
Cuidado, Maybe. ¿no? Yeah, Cuidado. maybe. Cuidado, cuidado. Sí, bueno, ya la posición, es verdad que tenemos peón de más, pero no lo acabo de ver No, ya tan da claro. lo mismo, ya está complicando la vida agregar así. El peón de D2 siempre está ahí débil, ¿no? O sea, en un posible final, ¿no? Ese peón puede sufrir un poco, ¿no? Puede sufrir, aparte que en este momento se amenaza a torre de 8 ganando piezas, tiene que ser algo al respecto. Sí, y bueno, lo que sí es verdad es que le saca 1 minuto de tiempo, ¿no? Le saca. Gukesh tiene 1 minuto 30, el otro tiene casi 30 segundos, así que le saca 1 minuto. Ha elegido F4, que bueno, para expulsar ese caballo tenía que hacer algo, pero bueno, debilita un poco ahí la situación de rey, Ajá. ¿no? Aunque ahora Ahora. dama C4 medio única amenazando un descubierto. Y amenazando luego cae por B6 igual. El rey, si en caso de un jaque, podría irse a H3, enrocarse el enroque del lateral ahí, protegido lateralmente por sus peones, no lo sé. Sí, dama C4 Y amenazando un ahora, jaque caballo por el B6, yo rey. me como ese peón. Dame tu peón. Give me your pawns. ¿Cuál te come? Ah, el de B6, B6, ¿no? sí. Sí. Claro, toca torre. Sí, ya. Bueno, puede entrar en D2, pero no le importa, ¿no? Bueno, Caballo. dama por D2, ¿qué hacía? Rey Rey F1. H3. Total, sigue tocada la torre de C8. Ajá. Ah, daba igual que comiera la torre de 1, ¿no? Vale, vale, Ajá. vale. Sí, y aquí. Vamos a ver cómo está esto. Hay que hacer dama por A6 única. Que me están tocando la dama con caballo y torre. Y me están tocando el caballo con la dama. Así que hay que hacer quitar la dama a un lugar que defienda el caballo, que es A6. Claro, dama por A6, lo que pasa es que te quedas ahí clavado, ¿no? Bueno, eso tampoco fue malo porque ya se Ah, aseguró un dama C5 final. para el jaque en D7, ¿no? Sí, bonita jugada, bonito recurso. Y luego capturar el peón de A6 y tiene peón de más, pero dos peones pasados. Ahora ya tiene que jugar con rapidez y precisión en lo suyo es que deba ganar esta partida. Pero, Sí. todo es posible en la dimensión desconocida. Sí. Bueno, cuidado que se amenaza mate en una, cuidado. Cuidado que amenaza mate en una. Y Así usted lo que. comió un peón. Ya debería. Ahora se amenaza torre de 6 jaque, pero. Torre de Bueno, 6 jaque, rey de 7, torre a 6. Ah, lo ha visto al toque. uy, qué bien que ha encontrado ese recurso porque se estaba complicando esto, Está ¿eh? complicando esto y ahora lo que tiene que negociar es que ese caballo no le dé un jaque deserdable. Dame ese peón. Give me your ¿Por qué ha puesto el rey en E6 en lugar de en F6? pawns. Yo creo porque en apuro de tiempo suceden toda clase de locuras. Bueno, 9 y medio a 4 y medio. Está a 5 puntos. Materialmente, Carlos, matemáticamente todavía hay Todavía esperanza. esperanza, aunque los matemáticos dicen que si comenzó con un 83% de posibilidades de ganar, ahora que queda menos tiempo, tienen ventaja en el marcador y es el jugador más fuerte, su ventaja se ha aumentado para ganar a un 90% en este momento del match. Que han jugado ahora un sistema torre, tranquilito y legacy, porque dice que arriesgue el otro. Yo voy a jugar tranquilito aquí. Pues sí, y bueno, me da la impresión, Carlos, de que esto ha ido de apertura, digamos, más teórica a menos teórica, ¿no? Cada vez aquí estamos viendo sistema Londres, el ataque torre, el doble fianchetto, no sé qué, o sea, esto ya, la teoría yo creo que ha pasado a un segundo plano, los jugadores solo quieren tener posiciones jugables y jugar Y juega ajedrez, ¿no? rápido. Bueno, es lo que suele pasar. Mientras menos tiempo, la teoría pasa a un Claro. segundo plano. Lo que pasa es lo que cuenta es la rapidez, el control de la posición que tengas, estas posiciones o estas variantes no tan usuales, que te permitan jugar con la rapidez necesaria. Pues sí, y aquí, bueno, B4, han comido en D4, bueno, siempre ligera ventaja blanca, siempre, ¿no? Sí. Bueno, esta disposición de la dama B1, no Es para era para controlar la D4. casilla E4, para que no exista un salto del caballo E4 que sería interesante, porque no se podría tomar por peón por con doble. Entonces la idea de dama B1 es esa, controlar la casilla E4 y también poder apoyar un avance B4 en caso de que la casilla B4 estuviera atacado por otra pieza que no lo está. Y sea la casilla, es más o menos temático en estos Londres, en este torre, en los Londres también. Y H3 es para asegurar que este alfil tenga un retroceso si lo persiguen con HC, G5, KH5, pues poder esconderlo en H2 y si hace falta, ¿no? Y sí, como tú bien dijiste, una posición de ligera ventaja de las blancas.
Sí, y aquí, bueno, torre C8 podría en un momento dado amagar un posible torre C3. Yo pensaba dama B2 o dama B3, pero es verdad que siempre tengo el salto a E4, que parece que el blanco no quiere perder de vista ese control de la casilla E4. Así que, bueno, vamos a ver el blanco cómo sigue desarrollando piezas, pero obviamente creo que tiene que mover la dama en algún momento para intentar conectar las torres y jugar un torre C1, ¿no? O incluso una A5, ¿no? Para conseguir debilitar a lo mejor la casilla C5 e instalar un caballo B3, caballo C5, algo así se me ocurre, pero no sé si es ciencia ficción, ¿no? No sé si En todo lo estoy caso, diga pidiendo. que si a él está eligiendo bien sus aperturas, tiene una ventaja de marcador clara, pero elige variantes tranquilitas, ¿no? Secundarias, pero tranquilitas, y que el otro intente complicar la partida. Por ejemplo, ahora ha hecho H6, G5, debilitando el enroque suyo, y tal vez luego él aprovechar ese debilitamiento con F4 o atacar o en un futuro no muy lejano. Ahora, tu jugada dama B2, bueno. Interrogando a la torre si baja, yo le agarro y regreso a la dama B1 y que intente ganar él si quiere. Sí. Bueno, lo que tú dices, ¿no? Apertura tranquila y no solo que no hay mucha teoría, sino que además las partidas van para largo, ¿no? Que son tranquilas, tardan en decidirse, así que el tiempo corre a su favor y le conviene, ¿no? Así que parece que, bueno, lo que me da la impresión es que el jugador de Blanca, el Erigaisi, tiene un arsenal muy, muy grande, ¿no? Entonces puede. Tiene muchas aperturas, puede elegir, las conoce bien, parece que se maneja bien en casi todas, así que, bueno, quitando la siciliana esa, ¿no? Sí, ahí no la acertó tanto, pero el resto lo ha jugado muy bien, ¿eh? Parece que ha jugado muy bien. Ahora fíjate, A5 para provocar lo que decíamos, B5, caballo B3, caballo C5, me parece que la posición blanca es bastante cómoda, ¿no? Y ahora B5 puede ser muy buena, ¿eh? Porque si peón A por B5, A por B5 clavando, si ve por A5, así no lo había calculado, pensaba ve por A6, pero no pasa nada en realidad. F4, ahora juega por el otro flanco, lo que te dije. Ahora, pues, quiere el negro para complicar. Movilizó los peones en su enroque y ahora, pues, el blanco dice lo va a castigar, ¿no? Debe hacer F4 para atacarte y aumentar más mi ventaja. Uf, esa jugada B5, mínimo. Ah, no, caballo B3 no tiene, porque seguiría dada por B4. Ya, pero está latente ahí todo el rato, ¿no? Está latente Está latente. ahí. Aquí lo que tiene que hacer Gukesh es en un momento dado hacer torre C4, entregar la calidad ahí para tomar de peón de D, abrir la diagonal. Ponerse en posición de impacto y que sea lo que tenga que ser, porque si no le van a ganar de todas maneras. Sí, y bueno, fíjate que el blanco juega encima a los carpos, ¿no? En los dos flancos juega por el flanco de dama, puede meter un caballo en C5 cuando le dé la gana, tiene también la columna F abierta, o sea, tiene todo, ¿no? Pues sí. Tiene todo. Pero este torre C1, esta columna no tenía poder de ataque. La verdad es que torre C1 no me parece una decisión acertada porque no la torre no tenía ningún lugar donde entrar. ¿Para qué pelear una columna que no tiene punto de entrada, ¿no? Sí, la Y verdad más que bien eso se puede concentrar en un demasiado. posible ataque contra el rey. Con todo, la posición del blanco me parece más atractiva de todas maneras. Sí, todavía me parece mejor. Fíjate, dama C3, el alfil de B7 no tiene ni una sola jugada, prácticamente. Bueno, caballo H5 buscando temas de caballo G3, ¿no? En algún momento y meterse ahí dando algo de miedo, ¿no? Sí, Sí, teniendo que ya lo quitar. F5, ¿no? Y sí, estamos ya en el tramo bullet de esta partida. 30 segundos contra 50, o sea que ya es la locura, la rapidez es la que manda. Sí, y bueno, va a ser ya de. Creo que queda esta y no sé si otra, una o dos más, pero ya estamos acabando el tramo de 3 más 1, así que como Yo creo que decimos, para ¿no? dos partidas todavía. Dos, dependiendo de. Sí, todavía Oye, puede espérate, entrar, ¿no? aquí ya H5, alfil D1, dama E7, aquí se empieza a complicar, ¿eh? Pues ojalá se complique y veamos una victoria de las negras, porque eso quiere decir que el marcador se ajustaría un poco, que es lo que estamos deseando, Exactamente, al empate, calceta. ¿no? Así que bueno, alfil G4, H5 suponemos, o F5 incluso, ¿no? Una de las dos. Se me Bueno, gusta más dama H5 porque el alfil E7. no tenía muchos lugares donde irse por el jaque en E2. Bueno, aquí está jugando ya como el rayo, Es que ¿no? ya no le tienen como el rayo vallecano, ya no les queda más. Pues sí, dama E1 tocando el caballo, dama De D6 lo defiende. 6.
Cambian todo ahí. Dama F2. Bueno, aquí ya esto está en la fase de, Tres, caballo E4, no creo que sea ¿no? buena Fase de porque aquí, pase lo que sea. Estamos igualados de peones, ¿no? Pero obviamente el blanco está presionando, ¿no? Tiene el un blanco está caballazo. Oh. presionando. Dame F5 tal vez. Sí, vamos a cambiar pieza, menos que amenaza un dama G3 jaque, un dama E5 jaque. D5 también. Uf, parece ser que esta fase Sí, siempre, cuando porque queda poco tiempo, juega muy duro. Iregase es sí. mucho mejor que Gukesh. Sí, porque ahora tiene que quitar la torre de tercera y le está viniendo torre F6, Era ¿no? torre por F7 jaque, supongo. Ah, bueno, torre D6 y torre por F7, claro, sí. Sí, y torre. Bueno, a Pues esta yo hora. esto. Bueno, se lo he Yo hecho en la he este hecho orden. ahora, ¿vale? Sí, esto otra vez va a ser victoria blanca, ¿no? Da toda la impresión, pero bueno, todavía, todo es posible. Tres Ya, pues. segundos. Es cierto que los finales de peones no se ganan, ¿no? Porque me como el de D5. Ya, pero ahora le comen el peón de 4. Ahora ya sí, no hay tutilla, como dicen por ahí. Sí, ahora ya sí que me vale cambiar dama en cualquier momento, Sí, ¿no? sí. Y Ganan sí. las blancas y esto se pone cada vez peor. Si acaso eso era posible. Quedan 7 minutos con 46. O sea que en principio tendremos muy probablemente dos partidas más. Dos partidas más. Segundo. Bien, sí. Sí. Bueno, 6 puntos arriba Erigaisi, difícil para Gukesh, como decimos. Ahora Gukesh elige una inglesa, pero traspone una Reti. Vamos a ver cómo deriva esto. Si elige otra vez estos dobles fianchetto que había elegido antes con B3, G3, parece que va por ahí otra vez, se encamina otra vez por ahí la partida. Sí. Bueno, no entiendo bien la estrategia, Carlos, de las blancas, realmente, porque... O sea, necesitado de ganar, eligen todo este fianchetto lento, ¿no? No, Bueno, hay no lo muchas entiendo. variantes en que Blanco juega para el ataque con G4, Torres E1, G4, Dama C2, Torres E1, G4. O sea, depende si lo juega agresivamente o no. Tal Ya. vez no quiere desperdiciar, tal vez puede ser una cosa, que ya ve que el match está, de hecho, G4 para el ataque. Otra cosa que sea bueno, pero es una de las ideas. Tal vez se da cuenta Gukesh, ¿para qué voy a mostrar mis mejores variantes si esto ya está complicado? Podría ser, ¿no? Quizá puede ser eso, o también quizá que le ha dicho el entrenador, oye, mira, esto tiene que ser para ti una prueba de aquí vamos a probar las aperturas y vamos a ampliar tu repertorio. Así que juega de todo, Puede ser, aunque ¿no? lo estuve viendo yo las partidas de este par y juegan de todo, juegan de todo, De juegan. todo, sí. Sí, juegan de todo. Y bueno, ya sabéis ahí, ¿no? Marga, como dice Marga, dejar el like en el vídeo para apoyar el canal, así que ya sabéis que nos ayuda, nos motiva, que nos deis like, así que ya sabéis. Estamos Pues sí. aquí. Ese like, a ver si supone que Gukesh le dé la vuelta, ¿no? A ver si se obra el milagro, ¿no? Vamos ahí, aunque ahora ha sacrificado un peón por abrir columnas contra el rey contrario, bien, bien pensado para este ritmo de juego y para la situación del match. No sé si objetivamente es suficiente compensación, pero ¿quién quiere hacer algo objetivo en esta partida? Aquí me gusta para el negro caballo A6 con amenaza de caballo B4, aprovechando que A3 no es una posibilidad, porque me lo como, ¿no? Sí. La verdad es que no veo compensación para las blancas. Quitar el alfil A3, bueno, quitándole el alfil. Y también A5 es buena, todas son buenas. Torres G2 para Torres G1 tal vez. Y vámonos a por todas. Sí, pero me gusta mucho como el negro el tratamiento de las negras, ¿no? Se come el peón y ni vamos, ni se despeinan y encima luego juegan F5, le meten ahí el cerrojo, le dicen, olvídate de atacarme, o sea Sí, que. dice, show me the money. Exacto, y entonces la verdad que tiene, bueno, ahora lo que tú dices, ¿no? Caballo A6, siempre hay un salto a B4, incluso a C5 para A4, ¿no? También, luego también temas de, bueno, caballo E4 no, porque está G7 en el aire, pero bueno, en cualquier caso, Sí, bueno, incluso en un momento dado un E5 también, que tal vez, ¿no? En fin. la verdad es que si tienes que jugar D3 y jugar así para jugar a ganar después de haber sacrificado un peón, quiere decir que la cosa no estaba tan bien como parecía. Yo si fuera el entrenador de Gukesh, le diría, oye, este no es tu estilo, ¿no te das cuenta que tú tienes que jugar abierto? Cierto, ¿y qué ¿No haces te das jugando cuenta? esto? Por favor. Bueno, Bueno, D3, A4, entregando un peón. Pásame para acá, dame tu peón y que sea lo que tenga que hacer. Caballo por A4 y toco en B6 y me pongo, cierro los ojos. Y además. bueno, total.
¿Qué puedo perder ya más? Ya Ya con el marcador 10 y medio, 4 y medio, ya no puedo perder nada. totalmente. Entonces, bueno, aquí, ha elegido caballo B4 tocando la dama. Ahora hay que tener cuidado con el toque en B6. No sé si B5, B5, caballo B6, ¿no? Supongo. C5 me gusta. O C5, B por A4. Se fue Bueno, vuelve. D6, bueno. Bueno, hay partida, está la partida muy compleja, no sé qué está pasando, de hecho, en este momento ya casi me está gustando las blancas, pero qué partida, hay que aplaudir a Gukesh por haber encontrado o ideado esta manera complicada de intentar el juego. Ahora, un E5 me gusta también aquí, yo qué sé, esto es una locura, abrir torre B8, partidas interesantes por lo menos, Mario, partidas Sí, interesantes. me ha gustado este alfil de 7 para que a E5 no te tome C por D y si C por D había un caballo B5 por ahí en el aire, así que Ajá. alfil de 7 yo creo que con esa idea y también, bueno, pasar sobre todo la torre también a B8, ¿no? Y tocar temas de caballo por A2, torre por B3, que eso está siempre en el aire, ahora torre G1 tocando en G7, tiene que hacer G6, pero los temas de caballo por A2 están ahí, ¿no? En cualquier momento cae Flotando uno en de el ambiente, esos. ¿no? En cualquier momento. Mira, quiere sacrificar en G6 y llega ese le dice Niet. Bueno, Hace no la es ruso, no variante sé cómo coco se dice no seco. en hindú. Le hace la O variante hindi. coco seco. Le dice: mi rival quiere agua, pues no hay agua. Así Sí. que. Sí, lo que va a hacer ahora el Agai va a ser la variante del cocodrilo, como dijo Granda, que es que tú abres la boca y esperas que tu rival te deje todas las piezas. Él aprendió en Cuba, dice, que en Cuba le decían que era la variante del cocodrilo. Y como es, abre la boca y espera que el rival se deje Se todas las va piezas. dejando piezas, tú te quedas quieto, no haces nada. Tú abres la boca nomás, esperas que tu rival te deje casillas, piezas, peones, tú pasas para acá y ganas la partida. Sí, hombre, si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría, ¿no? Bueno, antiguo, yo añoro, bromeando esos tiempos, es que uno ponía las primeras rondas los abiertos, uno ponía las piezas en el centro y ganaba. Ahora todo el mundo sabe de todo. Ya, ahora hay que hacer algo más, ¿no? Para Sí, que ganar, ya ¿no? no basta con caballo por A2, combinación. ¿Por qué? Claro, estaba en el aire todo el rato, ¿no? Torre Sí, por B3, caballo. ¿Era qué? tocó. Torre por B3 tal vez. Bueno, Para torre alfil A3. por. O caballo por E4. Torre por B3. Ya. Y Bueno, Aurora, caballo por E4, diría yo. Para caballo C3, yo qué sé, puff. por B2 no va. Ah, caballo por E4, claro. Y caballo C3, ¿no? Caballo C3 está viniendo, Caballo ¿no? C3 se viene. Está tocado el caballo de H4, cuidado. Aparte, ¿no? Por si fuera poco, ¿no? Sí. Y ahora torre por B2 y dama A7, por ejemplo. ¡Vamos! Dama A7, ah, ya, y es Bueno, que. esa tampoco parece manca. Y mira. Primero se defiende y luego le va a atacar no sé cómo. Pero bueno, el primer Bueno. caballo solo tiene calidad de menos y 1000 peones. Y ataque. Sí, aquí vemos que en vez de darle mate se ha decidido comerse la fruta, ¿no? Ha dicho, dame la fruta Sí, me ha metido que un es caballo en mía. el ojo. Sí. Es posicionalmente Bueno, y buena, ¿eh? esta va a ser la última partida de más de 3 más 1, así que. Bueno, Todo podría hacia no marcar. serla. Faltan, bueno, si he puesto bien el cronómetro, 30 segundos. Si es que abandono ahora mismo, tiene otra posibilidad. Ah, Si claro, mi porque es cronómetro hasta está bien que empiece. puesto, que lo puse Claro, unos es hasta que segundos. empiece y. Fíjate cómo patalea, ¿no? Dama 8 ahí defendiendo en F3. Sí, y ahora dama por F3, mate, mate, rey E1, dama de 1, mate, Ya. mate. Y cuando Fíjate quedan 11 segundos, no sé si habrá otra cómo partida. Si he puesto bien el cronómetro, va a haber otra partida. Parece que lo le puse va dando bien. la otra. Ha empezado, sí. Sí, no, no está bien Ah, puesto. vale. Anulado. Por unos segundos no lo puse bien. Así que, pues tenemos 11 y medio a 4 y medio, 94% de posibilidades de que gane Erigaisi. Quedan apenas y con penas 30 minutos que pueden dar para unas 12 partidas. O sea que matemáticamente todavía es posible. Así Sí. que vamos a ver si tenemos cuáles son las posibilidades de ganar. Bueno, se lo, ya Sí, estaba aquí. es posible, pero ya empieza a acercar los milagros, ¿no? Ya Sí, ya parece algo piensa hacer continuo. esto muy complicado, muy complicado. Amigos, vamos a dar un pequeño descanso y volvemos para la fase final del Bullet. No se lo pierdan. Hasta ahora. Hasta luego.
Muy bien, amigos, estamos ya aquí para la fase final del bullet de este match, que ha dado partidas interesantes, como dice el Good Master, no tan interesantes como las partidas que jugamos con Luisón, por supuesto, pues, pero suficientemente interesantes para captar nuestra atención. En todo caso, la última partida fue de mucho movimiento, sacrificio de peón, de caballo, ¿no? ¿Cómo te pareció? Sí, la verdad que, bueno, el marcador refleja bueno, muy a favor de Erigaisi, pero creo que en el juego, bueno, obviamente le está superando, pero Gukesh no podemos decir que no esté jugando valiente, ¿no? Está jugando agresivo, está sacrificando, está jugando por la iniciativa. Lo que pasa que, bueno, que es verdad que el rival parece que lo está superando, pero bueno, no me está decepcionando el juego de Gukesh, la verdad. Creo que está jugando bastante bien. Bueno, de hecho es un jugador muy fuerte. Tiene 2560, ¿no? Sí, bueno, son grandes maestros duros, pero la verdad es que es un gran maestro que ciertamente Erigaisi y yo no lo conocía, debo admitirlo, pero está mostrando por qué es claramente el favorito en este match. Está jugando muy duro, hay que decirlo, ¿verdad? Sí, además, bueno, una cosa que me llama la atención es que fíjate, en Elo FIDE clásico tienen prácticamente el mismo, 2560 los dos. Sin embargo, en juego online, en ajedrez online, Erigaisi sí es muy superior. Entonces, es curioso eso, ¿no? Que un rival que tiene tu mismo Elo en Elo en FIDE clásico, sin embargo, en ajedrez online te supera ampliamente, ¿no? Es Sí, curioso. todo depende de la frecuencia con que juegas en internet, ¿no? De que lo serio que te lo tomas. Son habilidades distintas, ¿no? Son habilidades distintas las que necesitas para el ajedrez, similares pero distintas al ajedrez clásico, al ajedrez online. Yo me di cuenta cuando jugamos con Marta Fierro en Mundial de los Juegos de la Mente, de Blitz, como que en ajedrez presencial también se puede sentir, por ejemplo, Kasparov lo haría mejor, porque se puede sentir su presencia, su concentración, su energía, ¿no? Sus ganas de luchar, ¿no? Hay otros aspectos psicológicos que no se notan en el ajedrez online, ¿no? Y ajedrez online también tiene otras habilidades. Así que, pues, no digo que Gukesh no sea tan fuerte en 2824 en ajedrez de Blitz, ¿no? También es duro, ¿no? Pero el otro 3037 claramente tiene mucha más práctica en este ajedrez. Pues sí, además ahí lo vemos ahí en la cámara, ¿no? Haciendo ahí, tocándose el pelo. Yo creo que estaba antes mirando para arriba. Yo creo que está haciendo ya los cálculos. Está diciendo, hago tablas aquí. Ah, bueno. hago tablas en la primera, gano la segunda, pierdo seis seguidas y ya gano, ¿no? Lo que pasa, vamos a ver si que lo puedo ver aquí, que en los premios que se ganan también dependen de por cuánto ganas. O sea, no solo depende de. Cierto, es cierto. Es verdad que no solo el premio es para el ganador, bueno, digamos la mitad para el ganador y la otra mitad se divide, creo que es, según el porcentaje de victoria. Entonces, claro, si cuanto más abultado, más cantidad, ¿no? Claro, más ganas, más ganas. Entonces no, uno dice, no se quieren relajar total, ya puestos a ganar, ganemos de la mayor cantidad que podamos, ¿no? Pero Eso me mientras parece más, pues, justo. ¿por qué no? A nadie le amarga un dulce. Pues sí, además me parece una forma muy interesante de hacer que luchen hasta el final, ¿verdad? Porque si no, ¿qué sentido tendría, no? Porque si no, claro, el Erigaisi ya se podría relajar y tomarse un daiquiri, ¿no? Pues sí, ¿cuál es la bebida nacional? Así como está el daiquirí la caipirinha en Brasil, la daiquirí, no sé de dónde es. ¿Qué beberán los? Es de Brasil también, el daiquiri es de ¿Daiquirí también Brasil. es de Brasil? No lo sé, creo que sí. Y pregunta trivial, ¿con qué se hace la caipirinha? ¿Con qué licor? ¿Con qué se hace la caipirinha? A ver. Yo es que no soy mucho de bebidas alcohólicas, pero. Yo tampoco, pero eso no quita de que pueda saber. Claro. Bueno, pero yo no No lo sabía que sé. el daiquiri era de Voy Brasil. a decir Esto ya ha empezado, con. amigos. Esto ya ha empezado. Y Iba a decir déjame. con ron, con ron. Creo que es con cachaza, pero no importa de qué es. Vamos Ah, para cachaza. allá. Ah, es verdad, cachaza. Otra India de Rey tenemos. Otra India de Rey en el tablero, pues necesita como de lugar. Ganar esta partida, esta misma variante que jugaron la vez pasada y que le pasó un tren por encima. Vamos a ver
Vamos a ver si es que tiene mejor suerte ahora. Pues sí, repite variante Gukesh con negra y la verdad que es cierto que en la anterior India de Rey no hubo mucho color, el blanco le superó ampliamente. Vamos a ver, repite variante, ahora ya obviamente esto a un minuto, aquí ya puede pasar de todo. Aquí el tiempo, digamos que es el principal factor y veo que el blanco otra vez se queda bien, ¿no? Caballo B5, ahora puede venir, ¿no? Ahora puede venir presión sobre el peón de A, aunque... Bueno, aunque es verdad que el caballo de C5 es ahí un... Sí, no Sí. estoy tan seguro de que esté. Bueno, No, es es cierto, India de es Rey. Tal vez esté mejor el blanco, pero me gusta la posibilidad de contrajuego que tiene el negro aquí, ¿no? De que Sí, es puede haber cierto. algo. No tiene que ver con la anterior, ¿no? O sea, Sino esto, esto aquí hay partida. cambia. Aquí hay partida. Exacto, de partida, sí. Bien. Y ahora fíjate, no quiere el cambio de caballos para no bloquear la columna C. Supongo que quiere venir con... En un momento dado un torre C8 presionar en el peón, sobre el peón de C, guardarse esa opción. Un alfil H4 curioso, provocando G3 y volviendo a G5 para, supongo que para limitar más el alfil de ¿no? También para provocar F4, tener un punto de Ajá. contacto, y si es G4, alfil H4, y si no podemos abrir una columna por lo menos. El problema es este caballo en H6. Hay que reciclarlo ya, tal vez a G5 para tocar en F3, para el punto débil H3 de alguna manera. Ahora le quieren capturar un peón en A7, tal vez haya que jugar torre C8 para torre C7 con cierta pasividad, pero bueno, buscar su momento, ¿no? Con H5, H4, una partida. Oye, cuidado que se amenaza alfil por B6. Sí, se puede hacer alfil por B6, pero mira, ahora peón por y H4 y estamos en India de Rey. Estamos en partida compleja, ¿eh? Sí. Fíjate que el blanco se tira por el flanco de dama, el Sí, negro por ¿no? el de rey y aquí puede pasar de todo, ¿no? Sí, aparte Caballo ese F6 cuidado peón. C5. Pretende caballo Sí. H5 para caballo F4, pretende alfil F4, torre por B6. Torre por B6 hace. Bueno, no sé si era mejor no alejar la dama. Con todos los juegos complejos. Juego complejo, rey G7 para torre H8. Todo puede pasar. Dama de 8, estoy entrando con la dama, ¿no? Sí, por lo menos te meto miedo. Y este es un bullet. Así que esto aquí no es una dama G5 y luego dama G3. Yo qué sé. O alfil E3, Vale, puff. la dama tiene que dar un jaque, ¿no? Bueno, ahí doy jaque en A8, por ejemplo, y rey E2, ¿no? Sí, rey E2. Bueno, dama G1 y alfil F4. No te doy mate. Bueno, ahí te... A ver. Quiere comer todos los pelos. También en cualquier momento hay un jaque y me come el peón de B6. Claramente aquí está perdiendo el control el blanco. Bueno, el blanco que tiene 35 segundos, o sea, el blanco 30 y pico segundos, o sea, el blanco está jugando como un rayo total, ¿no? Está dama D4, por ejemplo. La dama. Clavolo y atacolo. Cae el Quieto, de B6, Lolo. cae el de B6, las casillas negras fatal. Bueno, esto no se debe escapar, ¿no? Eso, bueno, no debe, pero quién sabe. Está perdido totalmente el blanco. India Sí. de Rey. Cuidado, te hacen E4 en un momento dado de la vida. Caballo. Y dama de 3, además se amenaza. Trae el caballo H6, E4 tal vez. Todos a la fiesta, caballo, sí. Sea, en principio debería estar ganado, pero aquí quedan 11 segundos contra 11 segundos. Ha sido una India de Rey típica en que tal vez estás peor, pero. Pero dama ahí le cambia ahora, hay Ahora que le han ver. cambiado y esto no puede ser tan bueno. No, No, es que aquí se le está se ha dejado escapando que la le cambie partida. y ahora ya no es lo mismo, ¿no? Sí. Ahora ya no es lo mismo porque ya te controlan E4. Te cae el de G5. Bueno, encima defiendo ahí, o sea que No, y ya encima se le no. han comido el peón. Pof. Ah. Esto va a terminar en tablas. Uy, yo no he puesto las pantallas. Me he olvidado de las pantallas de los jugadores aquí. Estoy todavía en esta escena aquí. Y aquí tenemos cada vez unas tablas. Han sucedido 94% de posibilidades de ganar de Lily Eres tonto. Guys. Y llegará un momento en que diga 100% cuando quede 10 minutos. Espérate, que he puesto mal el tiempo, amigos. Ha pasado 5 minutos. Ah, eso es cierto, 25, ¿no? Claro. Sí. Perdón que me equivoco con el tiempo. Lo pondré aquí. Ah, vale. Los segundos Si ya estarán decía más o menos bien, pero. yo, digo, entonces tiene todavía muchas opciones de remontar, ¿eh? Pero no, no, quedan 25 minutos. 25 Sí. minutos, cada vez menos tiempo y bueno, ya Gukesh, si no lo estaba suficiente, contra las cuerdas y una situación del match muy, muy difícil. Y ahora se come aquí un peón. Mira, porque hay dama G4. Qué curioso esta. Ahí está.
Bueno, aquí le ha metido un buen truquillo de apertura, ¿eh? Le ha comido un peón aquí. Y le va a venir un dama, no sé si dama H4 o torre D1. Vale, quiere venir con dama H6 en cualquier momento, ¿no? Sí, o también alfil F6 la amenazaban. Ahora tenemos un aire largo con H4 para hacer H5. Es que no está teniendo tan malas posiciones. Está teniendo buenas posiciones Gukesh, pero en un momento dado de la vida, pues afloja. Afloja por el tiempo porque parece que tiene un buen dominio de la internet. De estas partidas por internet, te diga, es decir, Sí. demostrando su condición de favorito en este juego. Sí, Erigaisi con poco tiempo jugando muy, muy fino, muy preciso y ahora, bueno, en esta partida obviamente Gukesh es claro favorito, pero es que en muchas partidas él tiene mejor posición, ¿no? Y sin embargo le acaban dando la vuelta, ¿no? O sea, Sí, genial. lo cual indica de la gran resistencia que tiene Irigaray, ¿no? De que está peor, pero no Sí. pierde la compostura, no pierde de. De hecho, ahora se ha activado con su. No sé si está, debe estar peor, pero ya ha tenido actividad de piezas. Sabe cómo complicar que es todo una habilidad. Así que, pues, hay que aplaudir y tomar en cuenta esa habilidad del jugador. Iba a decir del jugador de la India, pero los dos son de la India. Sí, y ahora este A5 para alfil B6, comerse el de A6, pero claro, en cualquier momento te cae el de B3 porque el alfil de 7 ahora el rey lo defiende, entonces, Ahora bueno. tiene alfil de 8, tal vez. Claro, alfil de 8, dama E6, comer y comerme el de A6, tal vez, ¿no? Ajá. Y. O el de B. Sí. Ya. Y. Sí, todavía aquí no es No fácil, es ¿no? fácil, no es fácil. Tiene actividad, el peón que sube. Debe estar Es mejor que el blanco, pero no es fácil. lo que decimos, es muy bueno en complicar, ¿no? En darle la vuelta, ¿no? A la partida. Fíjate, ahora torreado Ahora, torre toca por el peón. A5 y le tiene peones iguales. Le comen el peón y otra vez se le escapa la ventaja. Sí. Y. Bueno, y encima aquí te hace tablas porque no tengo dónde escaparme con la dama. Bueno, tengo Sí. dama C7, ¿no? Sí, pero si quiero hago B3 si se va el B3 tren del y alma. como el viento, ¿no? Soul Train. Corre como el viento Vamos ahí. y. 12 segundos contra 9. La verdad que dama F5 interesante. No le importa. Dama C2 ahora. Si no te comiste doblando los peones, ahora peor. ¿No? Y ahora ese peón B es un peón cornoide. Uf, Sí. alfil A3, Ah, B2 y. Pff. ¿ha comido de torre y no de alfil? No lo sé, en verdad, ya está. Yo creo que Grogui, torre C7 es buena y así alfil por B2, torre B7 clavando. Con posibilidades de tablas, pero solo puede intentar hacer tablas, pero no está claro que lo Encima consiga. tengo este final para darte 1.000.000.000 de vueltas, ¿no? Sí, para que se acabe todo el tiempo aquí. Hasta que no pasen 50 jugadas, yo no dejo de intentarlo. Exacto, y encima con movimiento de peón, ¿no? O sea que tengo para mover varios peones todavía un buen rato, ¿no? C4 estuvo bien pensado. Ahora sí debería ser tablas, pero nuevamente tienes 100 todo el tiempo del mundo. ¿Crees que va a seguir aquí? No creo, ¿no? Yo creo que sí va a jugar, ¿por qué no? ¿Va a jugar? Sí, bueno. ¿Qué puede perder? No, lo digo porque ya tiene el match ganado, ¿no? Entonces. Bueno, yo creo que es que le quiere ganar, ¿eh? ¿Me quiere Es que le ganar? ¿Por qué quiere. no? Ya Es un. tiene el rey arrinconado, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pero no creo que no. No. Bueno, ya. Quedan 20 minutos más o menos, quedan para 10 partidas. Todavía no está ganado matemáticamente. Está ganado. Ganado, pues está ganado, pues está pasando por encima, ¿no? Le ha ganado 6 a 2 el primer tramo, 5 y medio, 2 y medio el segundo tramo. O sea que las predicciones no eran del todo descabelladas. Sí, ¿qué decía? Bueno, no me acuerdo qué decía en el bullet, pero también ganaba, ¿no? Creo que 7-3 o algo así también ganaba, ¿no? O sea También daba que. un marcador bastante, bastante. Sí, ahora lo que decimos, ¿no? Otro ataque torre, cada vez posiciones menos teóricas. Y bueno, simplemente posiciones tranquilas, jugar al ajedrez sin ningún tipo de prisa, voy ganando, así que todo. Bueno, el paso del tiempo le favorece a Erigaisi y bueno, posiciones que, como decíamos antes, ¿no? En otros tiempos esto era bastante poco frecuente ver este tipo de aperturas, pero ahora ya, vamos, se ha convertido en el día a día, En ¿no? el día a día. Aquí tenemos, rápidamente pasaré a esta escena donde teníamos los resultados, pues se preveía 7 a 2, 7 a 2 en este tramo, o sea que sigue siendo más fuerte en principio, con diferencia, Aryun Erigaisi. Y aquí tiene una posición rocosa para también para jugar otras 1000 jugadas más, ¿no?
Pues sí, y bueno, ahora rompe con E4, interesante De hecho, en cualquier para... momento está mejor el blanco, ¿eh? Sí, la verdad que me gusta más el blanco y fíjate, alfil Ahora. H4, el caballo, bueno, consigue ahí la casilla D5 para el otro, pero te está cayendo el D6 también, ¿no? Torre Sí. E2, bueno, tienes caballo F4, ¿no? Caballo F4, caballo... Ah, no, F4 no. mínimo, caballo F6 jaque, si ve cae por torre o torre por F4 y... Esa que tienes que quitarte. ¿Eso qué es? Se ha colgado ¿Cómo? una torre. Bueno, la... Ah, caballo H6. Ah, bueno, qué cálculo, ¿no? Mira Ah, qué cálculo. sí. Alfil por A3, madre mía, qué cálculo le ha metido, ¿eh? Pues Mira qué sí. cálculo más fino, ¿eh? Alfil por A3 y si ve por A3, rey por H6 y te estoy comiendo en a... En A3, Bueno, fino. después con gran contrajuego, y en C3 también. Claro, fino pensaba yo por parte de la blanca, pero no, le ha salido el tiro por la culata, ¿no? Pues sí. Ha Por cierto, salido como aquí si voy a retroceder una tiene. jugada porque aquí el módulo decía, sí, con torre A6 ganaba el negro. Amenazando alfil H2 y el caballo. La torre A6, claro, qué buena. Sí. Pero tampoco es mala lo que ha pasado, alfil por A3, B por A3, rey por H6, torre 5, caballo C3. Y ahora se vuelve una carrera de peones, quién sabe quién gana, pero ese peón de D es peligrosísimo apoyado por el alfil. Torre por A3, D6, torre A1, se ha seguido, rey H2, torre D1. Tengo que darle este botón, si no, no me voy a poder actualizar nunca. Aquí estamos. Pues tiene una armada de peones, pero el peón de D6 está más avanzado, así que... Pero ya de... ¿Qué pasa aquí? Rey G8. Y De bueno, y D7, siete. ¿no? Ah. ¿Qué quiere? Tablas. Torre 7, tabla. Pero D7, ¿qué pasaba? No lo entiendo. Ajá, No claro, sé, D7 y igual gana. torre. Claro, D7, corono y bueno, el peón de B3, ¿verdad que es peligroso en un Es momento dado? peligroso, Pero... sí. Ya, y aquí le come otro. Torre H8, torre G7, rey H8 y ahora... Torre 7, supongo. Ya, pero ha perdido un tiempo, ¿no? O sea, ahora B3. Ah, B3 tengo encima alfil G7, alfil por Ay, ay, C3. ay, 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 qué jugada, se la ha disparado. Y torre 8, jaque y le corona. Sí, torre 8, rey F7, corono. Hay un B4 por ahí, pero no me lo creo, ¿no? Blancas Se ganan, blancas ganan. No me lo creo, no se lo creo también él. Y Bueno. el 96% de posibilidades. Todavía tiene matemáticamente posibilidades de empatar el match con 17 minutos que quedan. Queda para unas 8 partidas más o menos. Creo que esta es la última oportunidad. Quiero ver si gana esta partida. Bueno, es que en verdad no, porque las partidas pueden durar menos de 1 minuto, menos de 2 minutos. Si le da mate pastor, pues duran 10 segundos, ¿no? Te quería saber si ganaba esta partida Erigaisi, si los matemáticos decían es el 100% de posibilidad, ¿no? Sí, la verdad que bueno, los matemáticos de los porcentajes tienen la moral, tienen mucha moral, ¿no? Porque fíjate que todavía le dan opciones, ¿no? Y bueno, esto ha sido una francesa, si no me equivoco, ¿no? Una Es francesa... una francesa, Sí, ataque la... indio, pero traspuso una especie de variante tarra desde aquí, ¿no? Pero Exacto. aquí, alfil G4 se activa. Atacada, y luego hay un caballo de 3, Pero pero caballo hay de un 3, torre. torre 7 podría ser peligroso y el peón de D5 se perdería, ¿no? Claro. Y ahora dama A3 tal vez para dama D6 y tocar a este peón. También torre 7. El caballo tiene que ir a C6 si no viene torre 7. Y si caballo C6, dama D6 y... Todo se derrumbó. Dama de 6 tocando en el D5 durísima, ¿no? Claro, Durísima. ¿Qué? uff. ¿Ukesh? ¡Vamos, vamos! ¡Al empate, calceta! Sí, ¿te imaginas que a los que le da que le dé que remonta ahora? Pues eso sería heroico, ¿no? Eso sería ya que nos vayamos al Armagedón. De locos total, ¿no? Si es capaz de remontar, vamos, el milagro más Destruido. grande que he visto yo en mi vida entera, ¿eh? Sí, pero bueno. Todavía no ha pasado, así que no sabemos si va a pasar. Y lo cierto es que ahora lo que tiene que hacer Erigaisi es no abandonar. Tiene que seguir jugando, a quemar tiempo. Ah, pues mira, no te he hecho caso. Fíjate, me gusta el fair play de los dos, ¿verdad? No sé si es que son indios los dos y se respetan mucho, pero mucho fair play, ¿eh? Me gusta mucho. Si otra Tarrasch, que no ha querido hacerse por D5, prefiero trasponer una especie de catalana. Insiste, quiero jugar Y... una tarra. Ya tiene su tarra esa. Ya estamos bien, dice. Sí, ¿Sí? y bueno, este tratamiento moderno, ¿no? De comer en...
Sí, de permitir hacer este avance de cuatro rápido y bueno, la tarra es claramente por la iniciativa, ¿no? Porque obviamente te quedas un poco peor siempre con ese peón aislado, pero bueno, ha desaparecido ya y te están comiendo en E2, ¿no? Así Sí, que. ahora se pone a pensar de ahí sí, porque dice, esto no me ha gustado ver qué es lo que ha pasado aquí. Y Gukesh, mira, 1:03, tiene más tiempo que empezó, está jugando a la velocidad del rayo. Pues sí, es que lo necesita, no le queda otra para intentar, ¿no? Para intentar que le dé tiempo a darle la vuelta a esto, que va a hacer. ¿Qué va a hacer si Y no? claro, torre por E2 y ahora torre Y una 1, ¿qué torre para tal? dos, era interesante. Ah, torre por A2, claro. Y toco caballo, ahora el caballo defiende, alfil C6, bueno, el alfil está muy bien puesto ahí, B5, B4 en un momento dado, ¿no? Sí, puede Me gusta intentarlo, puede intentarlo. Sí, me gusta el negro aquí, aunque torre de Torre 8 no 1 me sí gusta fue un mucho. palo, porque si no le hacen torre de 6, o sea, ya sin torres no va a poder. Ya, y sin torre ya no gana, ya no va a ganar nunca, ¿no? Una vida, y con esa estructura de peones, pues dudoso. Peón en F doblado, ¿no? O sea que. Sí. Sí. Aunque. No, no puede. No debería. Pero lo No. intenta, quiere llegar hasta H3 y comerse el peón. Cuidado, cuidado. Ah, viene ya con caballo F2, Con. ¿no? Sí. Para que no, ni se le ocurra, Ni se le ¿no? ocurra. ¡Quieto! Sí, aunque. ¿Quién sabe, no? ¿Qué va a hacer? Lo tiene que intentar, no le queda otra, ¿no? No le queda más, Ahora. no le queda más. Ya, y ahora Lo que encima el está mejor es caballo. el blanco ahora, claramente, en cambio. Encima el caballo en E3 ya te quita todas las entradas de rey, cero, ¿no? Cero posibilidades. Sí. Y el Sí. caballo C4 para B4 también, para meter el rey, si C por B4. Bueno, quiso de tomar de peón. Se van a sacar C4. En todo caso, solo puede ganar el blanco aquí. Sí. Sí, encima juega gratis, con muchísima ventaja en el marcador. No, y encima es que te está cayendo. En cualquier momento te caen los peones doblados, ¿no? Sí. Porque caballo. Bueno, defiendo Caballo ahí, ahora te G8 se estoy. amenaza. Y si Caballo F5, sí. caballo F6. Sí, cualquiera ya, ¿no? Y. Sí, caballo G8, O caballo F5. H6 también. Puf. Sí. Que te cae el D7, te viene un jaque en D6, cuidado que te viene Uf. jaque en D6. Sí. Vaya palo que le están dando a Sí. Gukesh. Está siendo interminable este encuentro para el joven gran maestro de la India, el segundo gran maestro más joven de la historia. Pues sí, ahí lo vemos pensativo, un poco, yo creo que ya un poco apagado, ¿no? Sí. Diciendo, bueno, este no ha sido mi encuentro, a ver si el año que viene en el Junior Speeches Championship me va mejor. Y bueno, ya sabéis que el ganador, bueno, obviamente, bueno, en este match está bastante desequilibrado como estamos viendo, pero vienen matches súper interesantes. Ayer ganó Sarín a Andrew Tan, que Andrew Tan se clasificó desde el clasificatorio. Y bueno, tenemos en chess.com, en este Junior Speeches Championship, tenemos a los mejores jóvenes del planeta, ¿no? Tenemos a Sarín, Pragnananda, Essipenko, Vincent Kaimer, en fin, tenemos Jeffrey Xion, los tenemos absolutamente a todos, así que se vienen unos días encima un torneo que dura casi un mes, así que se vienen unos días de ajedrez súper interesantes. Y el campeón, Carlos, el campeón es que se clasifica para el Speeches Championship, el de la élite. Exactamente, recuerden que el anterior Speeches Championship Junior lo ganó Wei Ji y va a jugar, por lo tanto, directamente el campeonato del Speeches Championship absoluto, ¿no? ¿A quién le ganó Wei Ji? Ya no me acuerdo, yo lo retransmití ese encuentro, pero no me acuerdo a quién le ganó. En todo caso, Wei Ji, grandísimo jugador. Y nuevamente tenemos otro peón dama aislado en el cual, ahora en cambio es. Ahora Gukesh está en el lado contrario del peón dama aislado. En el lado que juega contra el peón dama aislado en las partidas anteriores, él era el peón dama aislado, ahora es Erik Gaisi. Pero parece ser que la posición del blanco es más atractiva por la presión sobre D6 y D5, ¿no? Un poco al menos, un poco, tampoco algo excesivo. Sí, y ahora con su última jugada creo que está entregando el DD5, ¿no? Que me lo puedo comer, pero ha preferido no hacerlo. Caballo B3, tocando el alfil. Y el negro cede la pareja de alfiles, no le preocupa. Y ahora fíjate que rápidamente viene un caballo a D4, aunque Sí. también tiene la casilla E4. Y bueno, presión, siempre hay presión de las blancas, ¿no? Porque el peón de D5 está en el aire todo el rato. Uf, y ahora le van a comer en C6. Ha dejado eso. Sí.
Claramente Y mejor, claramente. Pues bueno, todavía tiene Gukesh por lo menos para hacer el canto del cisne. Pero recuerden que Erigai tiene muchos recursos. Nos preguntan, ¿el maestro más joven de la historia es Karjakin? O ya no, sigue siendo Karjakin el gran maestro, el que consiguió el título a la edad más temprana en toda la historia del ajedrez. exacto, con 12, no sé si es 12 años y 3 meses o 12 años y 4 meses, pero bueno, increíble, ¿no, Carlos? Uf. Con 12 años, ¿te imaginas? O sea, yo con 12 años estaba jugando a los videojuegos, ¿no? Yo también, y lo jugaba mal para colmo. Claro, Prueba a yo. ganar otro peón tras torre de 5. Se atacan el peón cuando lo defiende y abandona. Erigaisi dice, ¿para qué vamos a ir jugando? Bueno, está maquillando un poco el resultado, ¿no? Sí, 14 y medio, 7 y medio. Bueno, sigue siendo contundente. Quedan 9 minutos. Tenemos para unas 4 partidas más o menos. Y están jugando una Ninsu India que, bueno, no toma en C3. Realmente, estamos diciendo que el match está muy desnivelado, obviamente, pero fíjate que en la estadística decía que Gukesh hacía 8 puntos y medio, y fíjate que lleva 7 y medio. Y Sí. Aisi decía que hacía 20 y medio, y lleva 14 y medio. Creo que Gukesh está mejorando las estadísticas, ¿no? Pues sí, igual es un consuelo menor, pero algo es algo. Sí. Igual están pasando por encima, pero lo cual habla de la fortaleza del jugador de Erikaisi, ¿eh? Y Pues este sí, peón de Erika. H7, ¿por qué no me lo como? Dame ese peón. Prefiero jugar Sí. sólido. Bueno, Erika, sí, vamos a ver, ¿no? En este match está claro que está pasando por encima, pero vamos a verlo pronto contra Jeffrey Xion, ¿no? Contra Ahí Jeffrey vamos a ver. Xiong, que es otra máquina. Ahí vamos a ver si lo tiene tan fácil, ¿no? Ahí seguro que ahí va a sufrir un poco más, ¿no? Muy probablemente, no solo que Jeffrey Xiong es muy duro a rápidas, también tiene 2700, creo, de lo FIDE normal. Fue campeón del mundo juvenil, así que, uff, Riachi 8, ¿para qué? Para que cuando te hagan H5 sea más duro todavía. No, no hizo Sí, la verdad H5. es que H5 parece fuerte, caballo E5 también tocando ahí algo en Y ahora G6, ¿no? Pero H5, esto es Rey H8, vaya Rey H8 que se ha disparado. bueno, encima ha hecho G5, se le deja comer en Es que H7 no y tenía ya, le iban a hacer sino. ya, ¿qué va a hacer, no? Sí, no entendemos, no, no. Bueno, es que también es ajedrez a un minuto, ¿no? Ajedrez a un minuto, los reflejos a veces fallan, se cometen miles de errores tampoco, es que. Es Ya. simplemente errores que se cometen. El que no le ves cometer casi ningún error a un minuto es a Nakamura o a Carcer, son unas. Bestias Hombre, del. si Nakamura juega mirando para los lados, o sea. Le hace a la gente un Ronaldinho, ¿no? Mira. Un Laudrum, ¿no? Un Oye, ¿tú te Laudrup. acuerdas de? ¿Tú has visto a Nakamura hacer puzzles de eso? Puzzle Rush. No lo he visto. ¿No lo has visto? Pues mírate un vídeo de Nakamura jugando a Puzzle Rush porque es para. Vamos, es de locos total porque. O sea, antes de que se ponga la posición, él ya ha visto la solución, ¿sabes? O sea. Justo sale en una posición, yo me pongo a mirarlo y digo, bueno, aquí, y ya él ya sabe, o sea, en décimas de segundo ya ha visto la solución, ¿sabes? Qué barbaridad. Y en sus partidas es igual. Están jugando a un minuto y al toque te ven unos garrotazos tácticos ahí en los Sí, yo no complicadillos, sé. ¿no? Bueno, tenemos Sí. a Nazdorf. ¿Estará aquí viéndonos Marga todavía? ¿O ya se habrá ido? Pues ella es fanática número uno de la Nazdorf. Gran Sí. practicante de la Nazdorf. Y entonces podríamos aprovecharnos de su conocimiento experto. En todo caso, es la variante que le gustaba jugar a Carlos en su momento. Con torre FC1 se defiende el peón de C2 para poder hacer caballo de 5. Con alfil F3 se intenta caballo de 5 para que proteja. Así lo resuelve el puzzle rush como Nakamura Matamoros dicen. Lo que pasa es que no acierta ni una. No, eso seguro que no es verdad porque Matamoros es un jugador muy duro, ya os lo digo yo que me he enfrentado con él más de una vez, así que Matamoros es, vamos, duro de pelar, no, lo siguiente. En todo caso, el que es duro aquí, ese es Derigay. Si ya le va a comer el peón de D5. Marga, ¿dónde estás? Que no te veo. Una Nazdorf que va a ganar el negro. Pues sí que es fácil, le ha pasado por encima, ¿no? E4, ahora se come el D5 y se ha quedado muy bien, Sí, peón ¿no? central y mejor posición, ¿no? Sí, se ha quedado muy bien y. Bueno, Carlos, a mí también. Yo también soy jugador de Nidor, ¿eh? ¿También el jugador de Nidor? Cuidado que yo también soy jugador de Nidor, sí. Pues deberíamos hacer un especial con Marga. Hicimos un día un especial
improvisado, porque falló, no sé si va a jugar el Title Tuesday o qué, hubo un problema. Y entonces improvisamos con Marga una transmisión. No, no. Yo creo que lo que iba a jugar era un. No sé lo que pasó. Lo cierto es que improvisamos una transmisión con Marga en que estábamos explicando la NASOF. Así que tal vez deberíamos hacer una transmisión conjunta. Pues sí, siempre, siempre sería interesante. ¿Qué variante, bueno, de alguna variante en concreto, No, en Mickey, o...? general las ideas Ah. básicas y después jugamos unas partidillas. Caballo F4, ¿qué pasa? Caballo F4, te van a hacer un mate en G2 y luego el salto del tigre con caballo E2 en un momento dado, tras un torre por D4. O alfil B4 para alfil C3 tampoco es manca. Sí. No, aquí parece que las negras van a llevarse otra D2. victoria más, ¿no? Uf, D2 y esto es. Erigaishi es una máquina de hacer puntos, ¿no? No perdone ni no Torre gana por de ningún. D4, torre por D4, torre por D4. Bueno, esa la va a ver. Bueno, y torre por C3. Torre por Ah, torre de C3. uno, ¿no? Torre Torre de D1, uno, torre de uno. Vale, jaque. vale. Sí. Bueno, Erigaishi es una máquina de hacer puntos, ¿no, Carlos? Una máquina total. Y Rey F2, torre C8 y torre más. Y el abandono es inminente. Tan inminente que sucedió ahora mismo. Sí. Bueno, y queda una o dos, Carlos. Una o dos, no sé, lo mismo da tiempo a dos, pero ahí va a estar, ¿no? Ahí va a estar, quedan. Sí. Uno, dos, y eso no va a alterar. Ya, ya, ya los estadistas dicen una cosa que no nos suponíamos: 100% de posibilidades de que gane el Gaisi. Son. Bueno, esto ya se veía venir. Te han. Han tardado los estadistas, ¿eh? Yo pensaba que lo iban a decir. Yo pensaba que le ya está Marga con iban a. nosotros. Olió una Nasdaq, pero recuerden que Marga. Ya lo dijo, ella juega más tipo Scheveningen, o sea, más como el tipo de posiciones que estamos viendo ahora. O sea, que es un festín para Vargas este match, esta parte final que ve distintas sicilianas para su beneficio. Un festival de la siciliana, pues sí. Y no, Carlos, lo que te decía antes, yo pensaba que los estadistas iban a esperar ahí a que le quedaran 5 segundos, ¿no? No, ya son cálculos realistas, ¿eh? Realistas. ¿Y ahora qué? Alfil G5 para C4, para caballo F6, para. Uf. Todo Sí. se derrumbó. Oye, yo soy, de verdad, yo soy Erigaisi y ya bajo un poco el pie del acelerador, ¿no? O sea, ah, pero claro, todo se explica por el porcentaje de victorias, claro, es que todo se explica por eso, Claro, ¿no? dice. Show me Cualquier the otro ya money. aquí cualquier otro ya se toma una cachaza ya y se quita el mes. Un cartojal, ya que estamos en Málaga. Uy, el cartón. Ah, ese sí que es peligroso, ¿eh, Carlos? Ese sí que tiene peligro, ¿eh? Ese es peligroso, sí. Y Marga está en modo focus, está concentradísima y mirando, aprendiendo al máximo para, tomando notas para nuestra próxima transmisión. Sí, así es. Así es. Y bueno, ahora vemos a las negras pensando muchísimo aquí. No entiendo por qué. Bueno. Total, el resultado va a ser el mismo. Sí, yo creo que ya. Fíjate, ¿no? Esto no lo habíamos visto nunca, ¿no? El que pierde deja correr el tiempo para que ya se acabe cuanto antes ya, ¿no? Sí. Se acabe cuanto Árbitro. No, lo que tiene que antes. hacer es no dejar correr el tiempo, que dure esta partida lo máximo para que no haya otra. Claro, ¿no? Eso, por eso. Ya, bueno, ya. Intentar, sí, intentar ahí alargarla lo máximo, Alargarlo ¿no? al máximo. Fíjate, y ahora le viene caballo. Ah, bueno, caballo 8, tengo un jaque todavía ahí, ¿no? O Todavía, sea que. Jaquelín. Sí. Pero qué dominación, ¿no? El caballo en D6 en el ojo, la torre en G7 encerrada, el caballo que. ¿Y ahora qué? Ah, ¿qué va a hacer tablas? Repite, No, fíjate. no, es para. Esas ofertas de tablas son para demostrar. Eso sí que duele, Carlos, que te hagan un amago y luego te cambien, Eso ¿eh? lo he hecho ¡Guau! muchas veces desde que aprendí de que hay que hacer eso para demostrar quién es el jefe. Sí. Tú lo haces dos veces y le cambia. Una vez con una persona, un amigo del ajedrez. Sí. Pues le repetí dos veces, yo no tenía ninguna intención de repetir la tercera. Y cuando se iban dos Ajá. repetidas, me estira la mano como diciendo tablas, ¿no? Y le cambié la jugada. Pero en verdad no tenía ninguna intención. La verdad es que están en los libros que hay que repetir dos veces y cambiar la tercera para demostrar quién es el jefe. El juego es un. El ajedrez es también un juego psicológico. Y además que moralmente te descoloca, vaya, es como rechazar una oferta de tabla, ¿no? O sea, tú rechazas una oferta de tabla y el rival es un palo duro, ¿eh? O sea,
Mejor es Un no palo ofrecer duro. tablas, porque De cuando... hecho, ¿cómo, cómo? Que mejor es no ofrecer tablas, porque solo falta que te digan tablas, por favor. Sí. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, bueno, una anécdota curiosa que me pasó calor en el Campeonato de España es que me tocó un chico de 12 años. Un chico de 12 años que llevaba 5 de 8 en la última ronda, Javier Avans. Acuérdate Ah, de es el famosísimo ese Javier nombre. Avance. Acuérdate de ese nombre No, que no, él quedó yo lo como. conozco, tiene juega durísimo para su edad. Tú lo conoces, ¿no? Sí. Pues yo no lo conocía, pero ya lo conozco y me he anotado el nombre porque sé que en el futuro lo voy a escuchar bastante. Sí, Tiene seguro. 12 años, tiene de casi 2.200. En este torneo ha subido 90 puntos, ¿no? No me extraña, no me extraña. Le ha ganado a grandes maestros, maestros internacionales, durísimo, ¿no? Y me pasó una cosa que me tocó en la última ronda y repetimos la misma posición 3 veces, ¿no? Pero yo no reclamé porque yo, o sea, tú sabes que hay que parar el reloj y decir, con estas son 3 repeticiones. Yo no lo hice y bueno, di por hecho que le digo, bueno, tabla. Y me dice, espera, espera. Me dijo, espera, espera. Y yo me quedé así, digo, madre mía, digo, es que, digo, que me quiere ganar. Y seguimos jugando, y me cambió y seguimos jugando, ¿no? Yo no reclamé y seguimos jugando, ¿no? Y oye, y dije, este niño promete, ¿eh? Fíjate que lo ambicioso que es, ¿no? Está bien, como debe ser, como debe ser. Y mira, se le ha comido un peón el Gaisi a Gukesh, y así que, pues está afortunadamente para el Gaisi. Para Gukesh es la última partida del match, ya al 100% está asegurado del resultado. 17 y medio a 7 y medio. Pero he visto Sí, muy resultados más interesante. abultados. Nakamura le ganó, creo que a Hui Fan, creo que Hui Fan solo hizo un punto. O algo así. Ya. No me extraña porque, bueno, Nakamura es Sí. un monstruo. Es un monstruo del... Sí, yo creo que Gukesh va a coger ahora y se va a poner a jugar Blitz hasta las 3 de la mañana para resarcirse, ¿no? Para desquitarse este mal sabor de boca, Sí, ¿no? uf, alfil C6 tenía y le ganaban pieza. Ahora, no es que ha mejorado la posición de Bukesh tampoco, ¿no? Tiene esos caballos en E5 y F4 que dominando todo el tablero, ¿no? Sí, y bueno, peón de más, encima peón es fatal, ¿no? Alfil de 5, ahora te puedo comer y comer en F3 si quiero. Bueno, prefiero quitar el rey, pero sí, en cualquier caso. Bueno, ahora puede comer en B3, no, prefiero no comer. Es Sí, que creo esos que yo caballos, le. ¿para qué voy a cambiar unos caballos en partidas de un minuto? Si esos caballos te van a dar 1000 dobles. Yo me los Eso también es mantengo y ya veré luego qué hacemos, ¿no? Sería un error Sí. posicional cambiar caballos en un final, en una partida de Blitz de un minuto. En Ajá. todo caso, Sí, cambiarle y. por el otro caballo que el otro tiene, eso sí, para quedar un caballo contra un alfil. Ahora la he hecho, ahora la he hecho. Y bueno, y se le come otro y va a acabar a lo grande encima, ganando, ¿no? Ganando la última partida, lo más probable, porque es difícil que no Va a consiga acabar. esta victoria, ¿eh? Sí. Sí, porque ya se acaba el match. Y bueno, si comen a 6 ese final. Ah, bueno, quiere repetir, pero no quiere repetir el otro, Quiero y no obviamente. puedo. Y no quiere, no quiere comerse el caballo. Grave error posicional, hay que eliminarle el caballo. Bueno, Ya, ya y esto creo que lo quiere relojear o ¿no? qué, porque todavía puede Bueno, ganar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? pero esto ya sí, ¿no? Esto ya tabla, ¿no? No sé, no sé todavía, Tablas, hágalas. Hágalas. Ahora sí. Ya, y caballo F5. Ya, y bueno, Mira, mira, todavía. cómo aprieta, ¿no? ¿Cómo Sí. molesta? No sé cómo va a ganar eso, así te digo, pero molestar molesta. Ya, tiene que hacer Un un milagro lo que G3 tiene que con hacer este para ganar, porque no comando. veo ninguna manera aquí. Un G3 ahí en algún momento, ¿no? O. G3 que no se dé cuenta y le hagan un no sé, le hagan dos jugadas seguidas, porque no veo qué otro. Bueno, G3, qué sé. Ya, pero es que no sé en qué momento G3, pero en alguno que no te. No te bloqueen tan fácilmente. Ya, pero ahora encima le ha puesto. Nada, si es que Esto va a no llegar puede a la jugar. jugada 100, ya te veo, ya te lo digo yo. Oye, qué duro Erigaisi, ¿eh? Que sigue el tío ahí, Sí, ¿no? No le no. da ni agua, ¿no? Ni Se ha agua, cumplido. el entrenador de Erigai sí es Bilardo, yo creo. ¡Písalo! Marcelo Bielsa, ¿no? También, ¿no? Marcelo Bielsa. Pero Bielsa no era. No era. ¿Cómo diríamos? Bueno, pero también.
O sea, tú dices Bilardo, ¿por qué? Porque era así como súper, ¿no? Súper, súper duro, ¿no? Bueno, es que está la anécdota esa de. Me acuerdo una ya para hacer tablas. De que está jugando cuando era el entrenador de Sevilla. Y algún Sí. rival del Sevilla está en el suelo. Y el del Sevilla le da la mano y le. Oye, aquí va a ganar ya. No. Le da la mano y le da un vaso de agua, una botella de agua. ¡No! Le dice Bilardo, al enemigo ni agua. ¡Písalo! ¡Písalo! Le dice. Por eso es Madre. písalo. Sí, así es como se entiende el fútbol, ¿no? Pero mira, cómo lo Sí, intenta, ¿eh? Que no es por falta de intentarlo, ¿eh? oye, increíble que duro, ¿eh? O sea, no he visto una cosa más dura en mi vida. O sea, que te van ganando de 1.000 puntos y te están ahí Ahí está, ya apretando. dice, ya está bien, está bien. Bueno, y si das un pre-buff y no le comen la dama, ¿qué? Madre mía. Bueno. Pues un match intenso con partidas interesantes en que Erigai se ha sido claramente el dominador de este encuentro, 18 a 8, un match muy contundente. Es una cosita aquí, voy a poner aquí. ¿Y qué te ha parecido mientras yo soluciono un asunto por aquí? ¿Qué te ha parecido el...? Bueno, a ver, bueno, me ha parecido bastante desequilibrado el match, como hemos visto, pero bueno, el equipo de Chess.com, felicidades a los estadistas porque es que se ha cumplido casi a rajatabla lo que han dicho. Creo que dijeron 20 y medio a 8 y medio, 18 a 8, muy, muy parecido a lo que habían pronosticado. Así, Entiendo, ahí sí. lo tenéis. Así que yo esperaba, yo bueno, no los conocía tanto a los dos, entonces esperaba un match mucho más igualado. Al final no ha sido así. Pero bueno, ha sido bastante, bastante. Creo que, obviamente, como he dicho antes, ¿no? Se ha visto superado Gukesh, pero su ajedrez no me ha parecido para tan abultado el resultado. Creo que ha conseguido buenas posiciones. Al final, en muchas, el rival le ha dado la vuelta, porque el rival, bueno, ha demostrado que tiene 1.000 recursos. Y bueno, aunque este match no ha sido tan, digamos, tan igualado, Carlos, nos esperan muchísimos más porque tenemos a los mejores en chess.com. Exactamente, tenemos por ejemplo, tenemos, este es el bracket, tenemos que Rigaisi, que acaba de ganar el match a Gukesh, se enfrentará al ganador entre Jeffrey Sion y Abdusatorov. Pues no sé si tenemos, no creo que tengo los matches posibles, esta es la predicción, he hecho lo que no era aquí, tampoco, el calendario, tenemos... Partidas hasta el 5 de octubre, antes de la final que es el 8 de octubre. Recuerden que el formato es el siguiente. Primero hubo 16 jugadores. Estamos en octavos de final. 15 jugadores invitados más uno que procedió a los clasificatorios que fue Andrew Tang. En estos ritmos de juegos en el cual pues nos garantiza emoción. Mañana no recuerdo en este momento. ¿Quién juega por nosotros? Mario, volvemos. ¿Cuándo volvemos nosotros? El próximo Sí, viernes, ¿verdad? el 18, Carlos. Y por lo menos yo contigo creo que estamos el 18. No sé Mañana si tú está andas. Luisón con Mati. No recuerdo qué match es. Me suena que era uno muy interesante. Nosotros jugamos, vamos a hacer el próximo viernes, iba a decir Neymar, Keimer contra Martin Rosian, el Ajá. genio alemán. No contra Martin Rosian, que fue creo campeón del mundo, creo, y si no fue un grandísimo jugador armenio. Así que los esperamos en estos siguientes encuentros. Mañana no se pierdan con Lisón y Mati. Y seguimos pronto, así que ha sido un placer para mí, como siempre, Mario, compartir contigo y con ustedes, amigos. Espero que nos sigan y apoyen este proyecto. Por supuesto, para mí también, Carlos, un placer como siempre. Bueno, he disfrutado muchísimo de esta tarde de ajedrez. Como decimos, tenemos todo el mes por delante de Junior Speech Championship. No lo perdáis y bueno, hasta la próxima y nada, espero que hayáis disfrutado mucho. Un abrazo. Hasta la Un abrazo. próxima.